Tomás, compras, menos pagás. Macro es negocio. Será hasta la próxima, acá siempre, por la 22. Chau, chau. La ruta del tiempo. Un viaje por los grandes éxitos, tributos, las listas más escuchadas. La ruta del tiempo. Conduce Miguel Arispe. Tributos, las listas más escuchadas. La ruta del tiempo por 970 Universal. Por 970 Universal. Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160. Universal, 95 años. Pasión por la radio. Universal, primera en audiencia, primera en fútbol, con Kessman. Comienza una nueva transmisión deportiva con el relator Alberto Kessman, Martín Kessman y Daniel Omera. Los comentarios de Ernesto Faría y Richard Arce. Colaboran Rafael Velasco, Juan Cerveto, Gonzalo Gabriel y Cristian Elcale Sánchez. Atención de sonido, Bruno Ruétalo, Mauro Imbriaco, Michelle Avilán, Martín Terra, Gastón Conjetán y Abril Andrés. 970 Universal, con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Kessman es Kessman, el esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera en fútbol, universal. Señoras y señores oyentes, muy buenas tardes. Les saluda el equipo deportivo de Radio Universal, que a partir de este momento da comienzo a la transmisión de una nueva jornada de fútbol. Hoy, directamente desde el Estadio Parque Luis Francini, sexta fecha, torneo Apertura, Defensor Sporting Danubio. AM Universal, junto al Circuito Universal de Emisoras del Interior y para todo el mundo por internet, 970universal.com, laoraldeportiva.com y nuestro canal de YouTube Universal. ¿Dónde estás? ¿La escuchás? Hoy emoción y pasión como en el fútbol, pero en internet, hosting y servidores para todos tus proyectos. NetHoy, crecer internet, en rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Adelantate al invierno con Sika y ganale la humedad. Precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía
energía que tu cuerpo necesita. Picó el penal y el golero la paró de pecho. Le salió Caribe con K. Por suerte, puede ir a Macromercado, que siempre es negocio. Tenés auto, Westlake, tiene neumático para vos. Neumáticos Westlake, es para vos, es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza, a pasitos del hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Createc Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Howo, Jack o Dongfeng. Para que tu camión no pare, Createc Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de Ruta 5. Y ahora queda con ustedes, en la conducción de la transmisión previa, Ernesto Faría. Deporte que es pasión y vibra con su relato en cada hogar. Que motiva al atleta con sus virtudes, para que se emocionen al escuchar. ¿Qué tal, amigos oyentes de Universal? Qué gusto estar con ustedes en el centro del dial. Aquí estamos, en el Estadio Francini, señoras y señores oyentes. A las 6 y 5 de la tarde es el fútbol de Universal para un partidazo entre Defensor Sporting y Danubio en una tarde muy calurosa, muy linda. El Parque Rodó en semana de turismo está a full, los niños divirtiéndose por todos los juegos del Parque Rodó, que está en pleno auge, ¿eh? Bastante movimiento en la zona del Parque Rodó para este día, sobre todo porque se combina un partido de fútbol con todas las actividades divertidas del Parque Rodó para los niños en este sábado de fútbol de turismo. Señoras y señores oyentes, aquí cae un partido a los que se reenfrentan a sí mismos, se lo han llamado como el clásico de la nueva generación, como un partido para ellos que lo viven a modo de clásico. Sí, señor, Defensor y Danubio juegan en el Francini en una horita nada más, relata mi compadre Daniel Omera en el fútbol de Universal, un partidazo a las 7 de la tarde. Es el fútbol de la 22 que tiene todos los ecos del clásico que se jugó ayer y todas las novedades que van a surgir a lo largo de la jornada. Señores, aquí está el equipo del Universal. Hoy tendremos en la 22. Deporte que es pasión de las multitudes y vibra con su relato en cada hogar. Que motiva al atleta con sus virtudes para que se emocione al escuchar. Hoy tendremos a Rafael Velasco, que ya está trabajando en el camarín de Defensor Sporting. El equipo está confirmado. Ya está el Cale Sánchez trabajando en el equipo de Danubio. Para confirmarnos los 11 titulares del partido de las 7 de la tarde, ya está el Puma Cerveto con la cartelera más importante del día. Esta es Universal, señores. Es el fútbol de la 22, que mañana también tiene actividad. Ya me lo va a contar Juan Cerveto en Estudios Centrales. Aquí estamos. Nos pone al aire Martincito Terra. Aquí en la cabina, Michel, el Hormiga, Avilán, el número uno. Y también Pérez Berrueta en la locución comercial. Señoras y señores oyentes, en marcha la transmisión de Universal. Vende Pérez Berrueta y estoy en el camarín de Defensor Sporting. Engel, la línea de herramientas inalámbrica más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables, respalda Goldfarb. La hinchada no abandona, Rexona tampoco. Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Dormí mejor en un colchón de Duciel. Mano obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en duciel.com.uy o locales en Montevideo, Canelones y Maldonado. En casa mirando el partido, se pone una picada y el mate. Y en el mate se pone yerba canaria. Canarias, el mate de mi país. Goles cerrados son goles en contra. Y no hay mejor defensa que un buen ataque. Más que dichos en el fútbol, son hechos como Jumbo. La moto más vendida de Uruguay y más que un dicho, es un hecho. Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativa para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Saca una birra de la galera pidiendo por tatadelivery.com.uy. Recibirla bien fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Tremendo para una birra hoy, tremendo para una birra hoy. ¿Cómo está para una birra hoy, señoras y señores oyentes? Ya pido un tatadelivery que me la traiga acá el Francini. Pero después del partido, porque si no, durante el partido digo cualquier cosa, ¿no le parece? Se complican las ideas, si no. Se me entreverá. Señoras y señores oyentes, me meto en el camarín de Defensor Sporting, Rafael Velasco. Bienvenido a la previa de la 22. Hoy sale Loncha, Pedri, Mico Olivera, atente está Santelli, por siempre está cantera, Clavico da una mano, Polillo da alegría, Vejera es pura magia. Escúchame esto. Sí, Rafita, vamos arriba. Bueno, le decía, un gustazo de estar con ustedes en esta
previa de Universal de cara a lo que es el partido de las 7 de la tarde. Una sola variante, lo que introduce Martín Marini, la distensión que sufre el ojito Nicolás Rodríguez. Agustín Soria es el que va a ocupar su lugar para lo que es este partido frente a Danilo Trascendente. Aquí se informa Gustavito Pérez Berreta. Estos son los 11 de Punta Carretas para enfrentar al elenco de la curva. Querido Rafita, informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. El momento que va rumbo al calentamiento dentro del campo de juego, de cara a las 7 de la tarde, arco y 12 para el coloniense Kevin Townsend, el fondo para el 18, Agustín Soria, 3 para Guillermo de los Santos, 14 para Renzo Giampaoli, 16 para José Álvarez. Zona de volante para Vicario, el argentino, número 5 para Facundo Bernal y para Anderson Duarte. Atacan Joaquín Valiente con el 21, Octavio Rivero con la 9 y 24 para Brian Mantilla. Estos los de Punta Carreta esta tarde, Reno. Gracias, Rafita. Señores, vende Pérez de Rueta. Estamos en el camarín de Danubio. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el imponio de los filtros y sus redes distribuidores en todo el país. ¡Qué patada! Oh, la mejor opción para aliviar el dolor, paracetamol, sabor, claro. Pedilo en tu farmacia. Rubén Apramián, el número uno en el mundo de las mangueras. Lo que a usted le conviene, Rubén Apramián lo tiene. Rubén Apramián en Galicia 1074 y en Maldonado, ruta 39, kilómetros 7500, a pasitos de la Perimetral. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat, 30 años. Cada año te daremos más. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Conocé los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. En Luis Valleverde, 7140, a metros de la UAM. Gracias, metralleta, señores. Suena la marcha de Danubio. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva. Asoma el túnel con su franja en diagonal. Vamos, Danubio, vamos, Danubio. Aquí está el equipo de la franja, Cale Sánchez, en el sector de camarines. Cale Sánchez, bienvenido a la previa de la 22. Como el vendaval del alma oriental, como el pingo aguanta la gatera. Se desata en gol, todo el descontrol de la banda loca y bullanguera. La moña y el recreo. Ahora a ver si podemos tener el contacto. Ahora sí, dale. Buenas tardes, querido Ernesto. Buenas tardes, compañeros. Un placer saludar a toda la audiencia de la 970. Está confirmado el equipo franjeado para enfrentar al Tuerto desde las 19 horas aquí en el Francini, con algunas bajas importantes. Saludo a Gustavito Pérez Berreta y te digo cómo forma la franja. Cale, querido. Informa Herramientas Ángel. Una batería, mil posibilidades. Rompió el silencio, ruge el alma de la curva. Asoma el túnel con su franja en diagonal. El rojo en el arco con el número uno y capitán Mauro Goycochea. Sale Danubio y a ganar una vez más. Línea de fondo con el número 4 Emiliano Ancheta, con el 20 Lucas Ferreira, con el 3 Matías Fraquia y con el 22 Facundo Sarabia. Se desata el gol, todo el descontrol de la banda loca y bullanguera. En la mitad de cancha se mete con el número 21 Lucas Sansevero, además Santiago Romero con el número 19, el 39, el 34, Kevin Lewis, y el 11, Nicolás Rossi. Van a atacar para el elenco de la curva de Maronia, el Nacho Pinto con el 7, y el papelito, el con el 30, Sebastián Fernández. Gracias Cale, señores. Tengo el Puma Cerveto con la cartelera más importante del dial, ya preparado para contarme todo lo que va a pasar en el mundo del fútbol. Va a salir a calentar Defensor Sporting, está Rafael Velasco con nota en el camarín Violeta. Voy a estar después de Pérez Berrueta, nuevamente en el camarín. Asegura lo que quieras en SBI Seguros, tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras, aseguralo con SBI Seguros. En Casmu tenés los mejores beneficios con el respaldo de los mejores médicos y tecnología de última generación. Afiliate llamando al 1444
o en casmo.com.uy. Casmo, estamos para cuidarte. El 9 la clavó de nuevo, como los paraísos, que te esperan todos los días con tremendas promos. Los paraísos, ahora solo por Speakerman. Ese jugador tuvo suerte, seguro que debajo de las tapas de Pepsi le sale vale otra, porque con la promo Pepsi Colero, todos tienen chances. Si tu equipo va para adelante, que tu auto también lo haga, elegí Moura, la batería de los que van para adelante. Hay algo que solo los uruguayos pueden poner, garra. Y hay algo que solo Schneck podía hacer, hamburguesas Vicky de Schneck, unión natural de calidad y sabor, probalas. El equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Hay nota en el vestuario de Defensor Sporting, trabaja Rafael Velasco, lo escucho. Placer de estar en esta previa universal con Octavio Rivero. Bueno, Octavio, se vienen de perder 3 puntos trascendentes en Maldonado y bueno, ya no se puede perder más pisada, por más que recién arranque el campeonato, ya no se puede perder más pisada. Y es un partido clásico con mucha historia frente a Danubio. Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, sí, creo que es un partido muy importante, un clásico. Tuvimos la suerte del partido pasado haberlo ganado. Eso también vamos de otra manera. Sabemos el partido que perdimos en Maldonado, un rival difícil, la cancha complicada. Esto es lo que implica. Entramos muy bien la semana, estamos muy enfocados para este partido de ahora y esperemos llevarnos a 3 puntos. Vos en lo personal, porque siempre hay referencias sobre tuya, los centrales de Danubio van a rotar, me imagino, para tratar de anularte tanto sea por arriba como por abajo, pero tú fuerte fundamentalmente que es el jugador. Sí, creo que todo en general, creo que ellos tienen un gran equipo, nosotros tenemos grandes jugadores también. Creo que va a ser un lindo partido, no creo que estén enfocados solo en marcar a uno o dos jugadores, sino que al equipo en general, porque creo que tenemos un gran equipo, como te digo, y bueno, nosotros también enfocados en lo que ellos pueden hacer, porque también son un gran equipo, es un clásico, no hay que descuidar ningún detalle, entonces hay que estar preparado al 100% porque va a ser un lindo partido. En lo personal hubo muchas diferencias de lo que fue tu temporada anterior al Racing. ¿Estás cómodo, estás contento acá en Defensor? Sí, bien, la verdad estoy muy feliz de haber vuelto acá a Defensor. No se me había dado la posibilidad a mí de haber debutado en primera acá por distintas circunstancias. Ya tuve la suerte de haber debutado profesionalmente, de hacer mi primer gol. Bueno, ojalá que a fin de año podamos lograr algún título para también coronar un poco todo lo que por ahí soñé desde que llegué acá. Y bueno, creo que sí, de a poco me voy sintiendo mejor, con el equipo, conociendo más a los compañeros. No es de un día para otro esto, sino que cuando llega un nuevo equipo siempre se hace un poco complicado al principio, porque bueno, es cuestión de tiempo. Pero no, la verdad que venimos bien, logramos dejar atrás el primer partido que fue muy duro por Copa, y bueno, creo que hoy estamos muy bien. Y bueno, vamos a tratar de mostrarlo hoy en la cancha para llegar al partido. Que disfrutes de la tarde, disfrutes del partido y cuídate los mosquitos, porque están terribles. Dale, muchas gracias. Los Camiones Fotón, trabaja con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par. Importe y respaldo Homero de León. Llegó Audaz, el vino tinto rosado y blanco suave. Audaz viene en botellas. Probalo y sentite Audaz. ¿Qué jugador Cash? Solo por este mes pedí tu préstamo por la web y tenés la cuota gratis. Cash, líder en confianza. Servir en ruta 5, kilómetro 25. Servir todos los repuestos para autos y camiones. Espéreme un poquito, Puma, sí, señor. Cale Sánchez. Bueno, primero le digo que se ve que no le contesto porque los mosquitos hicieron un banquete conmigo y tienen para toda la noche. Con respecto a los franjeados, dos bajas importantes con respecto al sanitario. Uno de ellos es Juan Millán, recordemos que lamentablemente se rompió el tendón de Aquiles en el partido ante Liverpool. Y el otro, el capitán, nada más y nada menos, Leandro Sosa, que en el último partido ante Wanderers tuvo un esguince de tobillo y no llegó para el partido de hoy. Bien, Cale, gracias. Bueno, quédese quietito, que igual lo van a encontrar los mosquitos, no sé, que se ponga atrás de un árbol, ¿no? Pero está bravo, sigue bravo ahí los mosquitos, acá en la cabina, abrimos la puerta. Yo como que me esconda un elefante atrás de una palmera, es lo mismo. Bueno, muy bien, está bien, Cale, vamos arriba. La verdad que su sentido del humor es espectacular. Bien, señores, 4-5 de Pérez Berrueta, y estoy en el sector de estudios centrales con el Puma Cerveto para la cartelera más importante del diálogo, y juega Suárez. Hay muchos uruguayos jugando en España, en Italia, también en México, también en Estados Unidos. Juegan varios uruguayos, hay goles por todos lados. Ya va a estar el Puma Cerveto después de 4-5 de los mejores. No de más vueltas, en la Casa de Engrampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. La Casa de la Engrampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Crea Checo Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón, Howard, Jack,
Fiat o Don Fein. Para que tu camión no pare, Createc Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros, Ruta 5. Fideos Adria, los 365 días del año la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Qué pegada compras cola. Ferreterías Barracas Construcción, un mundo de adhesivos. Qué pegada compras cola. Un producto. Paul, como siempre, en Estudio Central, el 18 de julio, 20, piso 3. Puma, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Ernesto Faría. Placer enorme saludarte, Ernesto, a ti, Gustavo Pérez Berrueta, el Rafa Velasco, el Cale Sánchez, Michelle en la parte técnica, en fin, todo el equipo esperando el relato de Daniel Germán Mera. Aquí nos ponen el aire Martín Terra. Ya está por aquí también el cachorrón Mauri Imbriaco, preparando su programa, aguantando el mostrador. Defensor Sporting Danubio, la cita de la jornada de hoy. En el Francini, a la hora 19, arbitraje de Santiago Mota. En la tarde, partidazo, acaba de terminar hace minutos en Belvedere, Liverpool-River, 1-1, Kevin Amaro para Liverpool, La Vega para River. En el final, minuto 93, minuto 95, los goles, arbitraje de Leodán González, 1-1, Liverpool-River. En el mediodía, pasadito el mediodía, 13:30, en el Olímpico, Rampla le ganó a Fénix 1-0, gol de Dible, Nicolás Dible, arbitraje de Andrés Martínez. Ayer el 0-0 del Clásico, las repercusiones, la jugada del penal, que sí, que no, la jugada de Carneiro en el penal que no fue pitado para Nacional, las repercusiones con los incidentes que hubo en el final hacia hinchas carboneros por parte de la policía, el pedido de Peñarol para que el Ministerio del Interior lo reciba, el propio ministro y todo lo que tiene que ver con la Comisión de Seguridad. Veremos qué ocurre, van a haber novedades en las próximas horas luego de lo que fue el empate clásico y los incidentes del final. La fecha comenzó la número 6, temprano en el Ubilla con Racing 2, Cerro Largo 0, goles de Martín Ferreira, Nicolás Sosa, lo que tiene que ver para mañana, Progreso Maldonado que tomó otro ribete, Progreso se le escolta a la apertura, va a las 3 de la tarde en el Paladino con arbitraje de Javier Férez, en el Francini, Miramar Misiones Cerro, 5:30 con Bruno Zaccarello y en el Viera Wanderers Boston River a las 20 con arbitraje de Hernán Heras, cerrando la sexta fecha de Primera División. En la B ganó su equipo Faría, Tacuarembó 2-0 a Sudamérica, Cooper 1, Atenas 0, Oriental cayó con Juventud 4-2, Cerrito le acaba de ganar a Plaza Colonia 2-1, completan el sábado La Luz con el Albion. En el fútbol internacional, en Alemania el Dortmund le ganó al Bayern Múnich, 2-0, Valencia, Mallorca 0-0 en España, Barcelona está empatando con Las Palmas, Araujo en el banco del Barça. En Inglaterra tuvo minutos Bentancur en el segundo tiempo, el Tottenham le ganó al Luton 2-1, en Italia Atalanta le ganó al Napoli 3-0, Milan le está ganando a Fiorentina 2-1, en Argentina gol de Cavani, Boca San Lorenzo 1-1 con gol de Cavani, cierra la jornada del sábado con el destacado Talleres con Vélez. En Estados Unidos, como decía Faría, Suárez en acción a 20:30, el Inter Miami sin Messi pero con Suárez ante New York City, además Toronto, Kansas, Orlando, New York, Red Bulls y Austin con Dallas, los destacados en Estados Unidos. De esto y mucho más, el ciclismo, el básquetbol, la semifinal de OFI entre La Valleja, Paysandú, que se juega en Minas, 19:30. De esto y más, mi querido Ernesto Faría, a partir de este momento en el centro del dial. Gracias, Pobita. Me extrañan sobre Sudamérica. Más abajo el clásico. Usted no es así, Pupita. El lunes, los diarios, El País, El Observador, la tapa va a ser el triunfo de Tacuarembó frente a Sudamérica. ¿Qué me mira? Mira. Abajo el clásico. Qué joyita, Furtado. 20 años. Y pintado el arquero. Y pintadito el arquero. También, pero. Estaba escuchando a Danielito López Moroy. 20 años, dos goles. Ya ha marcado goles. Atlético, ya después del segundo gol, tranquilo. Tranquilo, después del segundo gol, le dije, gracias Daniel, me vine para el Francini, tranquilo, no había chance. Allá en el Oduyo Badera, estaba jugando Tacuarembó, señores, está primero con puntaje ideal, sáquenle la foto a la tabla, vende Pérez Berrueta y estoy presentando a mi compadre, Daniel Lomera, aquí en el Parque Francini. Nueva Fiat Strada con caja automática, CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, $22,490, probala en la red de concesionario Fiat, Fiat Strada, importa y respalda Sebel, Diego Radiadores, el mayor importador
embajador de radiadores de Uruguay. No busques más. Diego Radiadores, en Galicia y sí. Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Entró duro. La mejor opción para aliviar el dolor. Paracetamol, sabor, claro. Pedilo en tu farmacia. No dé más vueltas. En la Casa de la Grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. La Casa de la Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país. El Velux, el esmalte 3 en 1. Porque es esmalte, anticorrosivo y convertidor. Pinturas Elvis, calidad garantizada. Hay de fresa, menta y chocolate. No llegó el heladero. Llegaron nuevos saborizados Prime. La nueva línea de preservativos Prime está disponible. Disfrutaros y seguidnos en prime@prime.uy. Voy a presentar al relator del partido, señores. Daniel Omena, mi compadre, aquí en la cabina del Francini para el fútbol de Defensor Sporting Danubio. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a la previa. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Bueno, preciosa jornada de fútbol para el día de hoy, ¿no? Un clásico no es poca cosa, un día especial. El clima acompaña, el escenario está pintón. Me parece que vamos a tener un gran partido. Para mí es un partido, desde el punto de vista anímico, que les va a dar un barniz distinto a dos instituciones que hasta ahora la vienen piloteando en el campeonato, no asumiendo un rol protagónico. Y uno se extraña, porque nacido en los 70 y arrancando a laburar en el fútbol en los 90, uno siempre tenía la tapa del libro cuando te decían, boche, primero Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol, Danubio, Defensor. Y siguen firmas. Y hace rato que no siguen firmas de estos dos equipos en el fútbol uruguayo. Tal es así que hasta le tocó el descenso y de la mano subieron. Hay una realidad deportiva que los involucra en el partido de hoy y ambos van a tener que buscar el resultado que les dé el envión anímico para mejorar en posición del torneo clausura. Jugadores tienen, trabajo tienen, hay que ver si en la cancha lo terminan confirmando. Señoras y señores, el partido es a las 8, quedan 30 minutos para el fútbol. Vamos con Pérez Berrueta, ahí quédese por acá que voy a hacer Uruguay siglo XXI para hablar de algunas repercusiones del clásico del partido de ayer. Hoy se publicaron los audios del VAR, del famoso penal del que todo el mundo habla. Nadie habla del partido, de cómo jugaron, del desastre que fue el segundo tiempo. Quedó todo desenfocado en el penal. Parece que lo único que importa es el penal y acá es lo que... Ahí son de otras cosas. Después de Pérez Berreta, Uruguay siglo XXI, en la previa de la 22. Afirma tus derechos. Firmá y sumate a la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Lubricante Chevron Texaco, una gran marca. Precio especial para el agro, transporte y forestal. Disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. En Mundocolor, podés encontrar toda la línea premium Mundocolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0800-7468 o al WhatsApp 097-363-107. Jorge Tuba Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún estando en el crédito o por banco. La Criolla del Parque Roosevelt, del miércoles 27 al domingo 31 de marzo, en vivo Chacho Ramos, Larmanó Carrero, Luana, entre otros. En Semana de Turismo vuelve la Criolla del Parque Roosevelt. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. ¿Le tenés fe a la Celeste? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Comenzamos a vivir Uruguay, Uruguay, Uruguay. Uruguay siglo XXI en la previa de la 22. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela. Recordalo cada 16 de julio. Bueno, esta frase que arranca diciendo no te quedes en Maracaná. Nosotros nos quedamos en Maracaná. Después del clásico... De lo único que se habla es de un penal que amerita varias interpretaciones, que uno puede interpretar que fue penal, que otro no, que el árbitro tomó una decisión, que el VAR podía haberle mostrado la jugada para que la viera más. Hoy no voy a entrar en consideraciones de si fue penal o no fue penal, eso creo que cada uno tiene su opinión. Yo creo que viéndola en televisión reiteradamente podemos tener herramientas para los dos lados, para decir que no fue penal y para decir que fue penal. Si el árbitro lo cobraba, nadie iba a discutir que lo cobraba, y si no lo cobra, puede decir, mirá, no lo cobré por esto y por esto, como dijo en el VAR. Pero yo me quiero detener en un detalle, que no sé si mi compadre se detuvo. El futbolista de Nacional recibe la pelota perfilado de frente al arco, sin ningún adversario que lo marque de frente al arco. El adversario que lo viene a marcar viene detrás, como queriendo alcanzarlo en la jugada. Sin embargo, el delantero, en lugar de proponer hacer el gol, propone detenerse en la carrera para ver si lo embisten, lo tocan y le generan un penal. Yo noté eso en la jugada. Entonces,
¿Qué es lo que yo quiero pensar? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que cuando juegan los futbolistas acá en el fútbol uruguayo, están más metidos en generar. Porque para Carneiro era mucho más fácil que haya hoy polémica de que no se cobró un penal que le cometieron a que no supo definir una jugada y no convirtió un gol claro de frente al arquero. Claro, la responsabilidad ahora, ¿de quién es? De los jueces. No hubo responsabilidad del delantero que estaba de frente al arco en un momento histórico, jugando frente a un adversario tradicional con 50.000 personas en las tribunas, de hacerle un gol y ganarle 1-0 y llevarse la gloria de hacer el gol ese partido. No encaró para definir, no le puso determinación a lo que el jugador tiene la decisión de hacer el gol y lo faulean. El penal es mucho más claro e indiscutible. ¿Qué es lo que pone en duda el criterio para decidir el penal? Que el jugador no propone ir a jugar a la pelota, a jugar al fútbol, a hacer el gol. Que el jugador se detiene. El propio Barlo dice, se arrastra. Arrastra el pie para caerse. Espera al adversario que viene corriendo. Entonces, a mí me parece, y no quiero entrar en la polémica si fue penal o no fue penal, que eso será para el lunes en la hora deportiva, sino que yo estoy notando que por algo vuelven los jugadores uruguayos a nuestro medio. Los que se quedan en Europa, en México, en Estados Unidos, son los que se deciden por hacer los goles. Que agarran la pelota como Darwin Núñez y va por el gol. Después, si hay penal, que sea consecuencia de la jugada. Pero va por el gol, con decisión por el gol. A mí me está quedando esa sensación de que acá todo queda más tranquilo si la polémica es otra cosa y nadie habla de lo espantoso que jugaron en el segundo tiempo. El fútbol uruguayo tiene para cada solución un problema, ¿no? De 100 minutos de fútbol contabilizado, a mí me gusta, y en este partido lo voy a hacer, porque la dinámica de nuestro fútbol nos permite poder utilizar las manos mientras hablamos, de marcar los tiempos que cada pelota se detiene. En el día de ayer, en 100 minutos de fútbol acumulado con adición primer y segundo tiempo, se detuvo 96 veces la pelota. Contado, minuto y segundo. Después se lo voy a mandar la copia a la pantalla, porque aparte me senté con la compu porque se me cansan los dedos de escribir. No hubo fútbol, no fue un deporte. No hubo un minuto y medio de continuidad de pelota en la mitad de la cancha, de continuidad de pelota en el campo. El mayor tiempo que la pelota no estuvo entre afuera y adentro fue cuando se detuvo para tratar de parar un poco este disparate de tirar objetos a la cancha que no se entiende y no se aprende más. No hubo fútbol, no hay cómo analizar un partido que no se jugó. Si la propuesta permanentemente es no proponer, sino aspirar a disminuir, si uno va a afrontar un partido de fútbol con pánico escénico, lo que termina siendo es lo que pasó. Discutimos de una jugada en 100 minutos de fútbol y no de los otros 99, que más allá de los matices que le asiste lógica, coincido contigo, que es tanta válida la argumentación para decir que no fue como para que fue en esa fineza de la jugada. Pero esta falta en los 70, en los 80, en los 90, esperar en cualquier lado. En el 2000 también, sin VAR y sin nada. Pero a mí me parece que lo que hay que poner arriba de la mesa, que si los dos equipos a los cuales le podemos exigir más en el fútbol uruguayo, que son Peñarol y Nacional, y después estos dos que están acá, Liverpool, Defensor Sporting y Danubio, y Liverpool también lo quiero agregar, si a los que tienen más no le exigimos más para que den mejor espectáculo, ¿a quién se lo vamos a exigir? Lo de ayer fue vergonzoso. El partido de ayer inició en una discusión entre dos futbolistas antes de empezar el partido con calificativos. Y eso se contagia. Y eso se transmite. El fútbol nuestro está en el estado que está porque prefieren mirar enfrente y no potenciar lo propio. Y los padecimientos que vamos a tener esta semana venidera en Copa Libertadores y Sudamericana. Si no entendemos que la ciencia es ser mejor que el otro, no tratar de anularlo, sino que jugar mejor, no vamos a salir de este estancamiento deportivo que tenemos. Lo de ayer fue lamentable desde lo deportivo. De 100 minutos jugados, hermano, 96 minutos, 96 veces se detuvo la pelota. ¿Cómo le explica el jugador a las familias que se ganó un mango haciendo eso? Que es menos de lo que se puede hacer en una práctica. La pelota pesaba 100 kilos, nadie la quería. Pánico escénico en los últimos 20 minutos. Fue más protagonista la tribuna. La verdad que dan pena. Y ojalá que en el torneo internacional tengan un valor distinto para mostrar. Porque chupándose el escudo, lamiéndose los brazos y haciéndose tatuaje en el lomo, hermano, al fútbol no se juega. Al fútbol se juega corriendo, con conducta, entendiendo y sobre todo tratando de pelear con los recursos genuinos y propios la causa que la institución necesita. Así vivimos, Uruguay siglo XXI, punto y aparte, en la previa de la 22. Aunque andemos a los tumbos, Uruguay para todo el mundo.
NetUy, emoción y pasión como en el fútbol, pero en internet. Hosting y servidores para todos tus proyectos. NetUy, crecer internet, con lluvia o con sol, en la playa o en el campo, en la casa o en la pesca. Lonas Carreteiro, su mejor amigo, busca lo mejor, exija la marca Lonas Carreteiro. En rutas 1, 5 y 30, libre en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Sí, señor, ¿quién me llama? Ernesto, más allá de la importancia en sí misma que tiene este partido para Danubio, recordemos que Danubio debuta el próximo miércoles en Sudamericana. Desde las 19 horas va a enfrentar al Rayo Zuliano en Venezuela. El próximo lunes va a viajar la delegación en dos vuelos diferentes. Los jugadores viajarán haciendo escala en Lima y el resto de la delegación hará escala en Panamá. Lo bueno es que no se jugará en Zulia, sino que se jugará en Caracas, en el Brígido Iriarte. Se viene el debut del franjeado. Gracias, señoras y señores oyentes. Vienen de perder los dos. Defensor Sporting perdió con Deportivo Maldonado. Danubio perdió con Wanderers en el debut del Tony Pacheco. Es importante el partido, tienen que refrescarse, tienen que levantar cabeza. Juegan en el Francini, se prendieron las luces. También la gente está llegando a una... Venga con tiempo, si todavía no salió. Mire que no es llegar y estacionar. Mire que hay zona de exclusión por el Parque Rodó. Mire que hay muchos vehículos por todo lo que significa los movimientos del Parque Rodó. Arranque para acá, no se quede, para toda la gente del barrio. Y si está cerquita, véngase caminando porque no es fácil. Pérez Berrueta, estoy con Juan Cerveto para la penúltima noticia antes del cierre de la previa. Voy a esperar más novedades para el sector de Camarines y nos metemos en el comentario previo al partido. Se sacó la camiseta para festejar y luchar. Le salió Caribe con gas. Por suerte, puede ir a Macromercado que siempre es negocio. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativa para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Forma Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. Gracias, Gustavo. Nos vamos a Argentina. Gol de Cavani. Comenzó ganando San Lorenzo, pero lo empató Cavani en el minuto 42. Ahora estamos en el minuto 70, a 20 del final. Boca San Lorenzo en Argentina, la Bombonera, empatan 1-1. Cuando formás parte de Antel, podés empezar el año con todo. Porque con tu nuevo servicio prepago, tenés hasta 120 GB de regalo. Activá la promo recargando 200 pesos por mes y disfruta de 20 GB gratis durante 30 días por 6 meses. Aprovechá y sumate a la comunidad más grande. Antel, estamos para conectarte. Condiciones en antel.com.uy. Ahora, pedí tu birra fría por tatodelivery.com.uy. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el imponio de los filtros. Y sus redistribuidores en todo el país. Engel, la línea de herramienta inalámbrica más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables. Respalda Golfar. Bien, señores, estamos en la previa de Universal. Un abrazo grande para mi amigo el escribano, el Sacita, el Sosa Rodríguez, que está seguramente con un matecito pronto para ver el partido, esperando la hora para, por supuesto, estar presente el lunes en el laburo como siempre. Señoras y señores oyentes, un toquecito por el camarín de Defensor Sporting para el cierre de la... ¿Tiene pronto el cierre, Pumita? Voy, sí, con usted, claro, un ratito, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos arriba, Rafael Velasco, camarín de Defensor Sporting. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Bueno, recién llega el Beto Bor para saludar al resto de los muchachos cuando termine el calentamiento de cara al partido. Reiteramos, distensión muscular de último momento. Vamos a ver para cuánto tiene el Loquito Rodríguez. Es el único que está al margen con referencia al partido anterior que cayera 1-0 frente al Depor Maldonado allá en el campus para enfrentar este partido de la Viola en cuanto a la situación de Danubio esta noche. Una baja importante entonces, lo último en el camarín de Danubio con el Cale Sánchez. En este arranque de torneo, Ernesto, Danubio ganó dos partidos, perdió otros dos y empató uno, con una particularidad. De los seis partidos, incluido este que viene jugando en la apertura, cinco fueron como visitante. ¿Por qué? Por el tema del trocar localías, que no pudo ser local en algún momento en Jardines. Ha salido mucho más de lo que ha recibido gente Danubio Jardines. Createco Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Chac o Don Fen, para que tu camión no pare. Createco Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Tenés un as bajo la manga, cuota como Bain, en cash, solo por este mes con tu préstamo. Tenés una cuota gratis, cereales, forrajes, raciones balanceadas, Osvaldo Rosa Limitada, productos de calidad para alimentación animal, Pedro de Mendoza a pasitos, del Hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy, nueva Fiat Strada con caja automática, CBT, motor
motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, $22,490. Probala en la red de concesionarios Fiat, Fiat Strada, Import y Respalda Sebel. Tenés auto, Westlake, tiene neumático para vos, neumáticos Westlake, es para vos y para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Y el equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Dormí mejor en un colchón Duciel. Mano obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en duciel.com.uy o locales en Montevideo, Canelones o Maldonado. Aquí estamos en el Francini. ¿Se solucionó el conflicto entre Estados Unidos y Rusia? No, esa no es la noticia. ¿Se solucionó la enfermedad del dengue? No, esa no es la noticia. No hay más mosquitos, tampoco es la noticia. ¿Se viene el frío? Tampoco es la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que el Taco ganó 3 partidos seguidos y estamos primero en el campeonato. Déjame sonreírlo y sacarle una foto a la tabla. Todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, aquí está todo lo que se dijo en la previa de la 22 con el Puma. Juan Cerveto. Sí, 6-0, Juventud 4, Oriental 2. Seña de todos colores, no es el cachorrón. Sexta fecha de la apertura, desconforme por supuesto porque arranqué por la B. Sexta de la apertura, hoy nos convoca Defensor Danubio a las 19 en el Francini. Arbitraje de Santiago Mota, Agustín Berizzo y Alberto Piris. En la tarde Liverpool-River fue 1-1. A primera hora de la tarde, 13:30 en el Olímpico, Rampla Juniors con gol de Dible le ganó a Fénix 1-0. Ayer Peñarol Nacional, el clásico fue 0-0, Racing 2, Cerro Largo 0. Mañana Progreso Maldonado, Deportivo Maldonado a las 15. Miramar Misiones Cerro, 17:30 y Wanderers Boston River a las 20. En el fútbol internacional, gol de Cavani en Argentina, Boca San Lorenzo 1-1. Merentiel entró por Eddie Cavani en el arranque del segundo tiempo, el gol del salteño fue en el minuto 42. Ofi define este fin de semana finalistas en la Copa Nacional de Selecciones. Hoy se juega Lavalleja Paysandú 19-15 en Minas. En la ida ganó Paysandú 3-1. Mañana va Soriano Río Negro. En la ida fue 1-1. Mañana jugarán 18-15 en Dolores. Este partido de vuelta entre Soriano y Río Negro. En Inglaterra el Tottenham le ganó con Bentancur en cancha en el segundo tiempo al Luton 2-1. En España Valencia Mallorca 0-0. Barcelona Las Palmas también 0-0. En Italia el Milan le está por ganar a la Fiorentina 2-1. El fútbol de Estados Unidos jugará Suárez sin Messi. El Inter Miami 20:30 va ante New York City. Gracias Puma, aguantando el mostrador después de la transmisión de hoy con el cachorrón Mauro Ibriaco, no para vivencias y cosas. No me puede quejar, señores. Mire que se cruzan, uno sube y otro bajan. El Taco viene para arriba, no sé quiénes son los que vienen para abajo. El color violeta que hay acá en la cabina, violeta y blanco. No sé quiénes vienen para arriba, no sé quiénes vienen para abajo. Presente el comentario, Pérez Berrueta. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal con Kessman, la indiscutida primera en audiencia. ¿Por qué? En esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera fútbol universal. Y ahora vino el comentario previo al encuentro de Ernesto Faría. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresa a nuestro Instagram y ganá. Cuando dos equipos tienen una rivalidad deportiva importante como la que tienen Defensor y Danubio, y ellos mismos una rivalidad bien entendida desde lo deportivo, porque claramente tienen una buena relación desde el punto de vista institucional. Pero a la hora de jugar el partido en la cancha, ellos sienten la rivalidad de que se juega. Y uno le quiere ganar al otro porque para las hinchadas, los partidos entre Defensor y Danubio son importantes. Además, también está la tabla de posiciones. Vienen de perder ambos equipos en los partidos anteriores. El campeonato que la apertura va transitando ya por la mitad de su camino rumbo al desenlace. Ya estamos en el eje del campeonato
y los puntos que empiezan a perder los equipos a esta altura pasan a ser trascendentes. Por eso este partido tiene una importancia clave para ambos equipos, que no se pueden permitir perder este partido. Menos para Defensor Sporting, que es locatario y que aquí en su cancha quiere ganar. Las propuestas futbolísticas parecen ser cruzadas, es increíble. Pero si usted analiza cómo juega Defensor y cómo juega Danubio, Danubio juega mucho más de lo que jugaba Defensor antes y Defensor juega mucho más a lo que jugaba Danubio antes. Es cruzada, porque la propuesta de Barini es de un estilo futbolístico que caracterizaba a Danubio. Y un estilo futbolístico de Danubio hoy por Saralegui es bastante parecido a lo que caracterizaba a Defensor. Estilos cruzados, identidades diferentes y diferentes necesidades. El partido es parejo, el partido no tiene un favoritismo para ninguno de los dos, claramente porque han perdido y porque ambos están obligados a ganar. Señoras y señores oyentes, nos metemos en Defensor Danubio, relata Daniel Homera, aquí en Radio Universal en el Francini, tarde hermosa, calurosa, mosquitos mediante. Estamos prontos para el partido que se juega en 15 minutos nada más. Con ustedes, Daniel Homera en Universal. Y así pasó el comentario previo al encuentro de Ernesto Faría. En el centro del dial, esta es 970 AM, Universal, con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ya está pronto para el relato del primer tiempo, Daniel Homera. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Caribe con K, te das un gustito, está Caribe con K, vas a ver una peli, está Caribe con K, vas a Macromercado, vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos en Macromercado, que siempre es negocio. Familia de CX22 Radio Universal, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardecitas. Formidable jornada en el día de hoy, con un gran partido que vamos a tener entre Defensor Sporting y Danubio. Un lindo encuentro, desde todo lugar que se lo mire, por el color en la tribuna, por la expectativa del hincha, por la ansiedad del deportista, por todo lo que se acarrea y se acumula desde formativas hasta llegar a la idiosincrasia de Primera División para plantar 11 contra 11 en el campo de juego. Y para eso, la 970, para contarte el fútbol, está. Alineaciones plenamente confirmadas. Póngale música, maestro. Así juega la viola. Informa Herramientas Ángel. Una batería, mil posibilidades. Se viene la viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Se viene la Kevin viola. Dawson en el arco, línea de fondo para Agustín Soya, Guillermo de los Santos, Renzo Gianpaoli y José Álvarez, el Pepe. Facundo Bernard en zona media, qué bien que anda Facundo, che. Fernando Lizari, Joaquín Valiente, Anderson Duarte, el que tiene la magia en el zapato, Brian Mancilla y Octavio Rivero. Estos son los once que dispone el equipo violeta para la jornada de hoy. Banco de relevos, lo escucho. Gustazo, Daniel Homera, buen trabajo para esta noche aquí en Punta Carretas. Matías Ducó, Rodrigo Cabrera, Lucas Agassi, Juan Biacaba, Lucas Timber, Francisco Barrio, Sebastián Guerrero, Nicolás Wunsch, Erico Cuello y el peruano Alfonso Barco. Buen relato, Danielo. Bárbaro, Rafita Verás con zona de cuartos de vestir para la gente violeta en la jornada de hoy. Sopla el pito, Santiago Mota, Cuspaña, Agustín Berizzo, Alberto Pires, Diego Ribeiro, el cuarto, y estará Cristian Ferreira en el bar para la jornada. Voy con dos de Gustavo Pérez Berrueta y ya les cuento cómo juega Danubio. Qué patada, ¿eh? La mejor opción para aliviar dolor, para Zetamol, sábado, claro, para ir a tu farmacia. Rubén Abramian, el número uno en el mundo de las mangueras, lo que a usted le conviene. Rubén Abramian lo tiene. Rubén Abramian en Galicia 1074. Así juega, así se planta la cancha Danubio. Informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. Propio silencio ruge el alma de la curva. Asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la. Está la canción de Leticia Ticios, ¿eh? ¡Ay, mamá! Señores, Danubio. Mauro Goicochea en el arco. Línea de fondo para Emiliano Mancheta. Lucas Ferreira, Matías Fraque y Facundo Sarabia. Mitad del campo de juego para Santiago Romero, Lucas Sansiviero y Kevin Lewis. El Nacho Pinto con Sebastián Fernández y Nicolás Rossi. Estos son los protagonistas de Danubio. Cale Sánchez, banco de relevos. Thank you.
Buen relato, querido Danielo, para este partido. El capitán hoy será Mauro Goycochea, de los suplentes José Ríos, Santiago Echevarne, Ramiro Bracionis, Cristian Tizón, Manuel Monseglio, Richard Núñez, Axel Montaña, Facundo Silvestre, Gonzalo Bueno y Gabriel Leyes. Bueno, allá en la manguita corta, porque es de manga corta, porque estamos en momento de calor, van a ingresar los muchachos al campo de juego escoltados por la Guardia Policial para hacer, evidentemente, la posición en campo que ya está asumida para rendirle homenaje a los hinchas de cada una de las instituciones. Esperamos por Danubio, esperamos por Defensor. Méndez Pérez Berbeta ya va a estar con el Puma Juan Cerveto en la 22. Ir para adelante es dar todo hasta el último minuto. En Moura vamos para adelante para que vos también lo hagas. Creación Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Howe, Jack o Don Fane, para que tu camión no pare. Creación Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Señoras y señores, voy con el Puma Juan Cerveto. Queda pendiente el partido de Progreso, queda pendiente algún encuentro más que tendremos para estar disfrutando del fútbol de primera división. La segunda división se juega, la pelota rueda por el mundo. Si hay información, ruge el Puma, la 22. Buenas noches. Muy buenas noches, Danielo Germán Mera. Augurios de un relato feliz para ti, Danielo. Será el partido número 204 en el historial para Defensor y Danubio. 62 ganó Danubio, 7-4 Defensor Sporting, 67 empates. Un historial súper parejo para ambos. 27 grados la temperatura, 65% la humedad. Sí, Danielo, nos queda mañana Progreso de por Maldonado a las 3 de la tarde, Miramar Cerro 5:30 y Wanderers Boston River a las 20. En la B, hoy La Luz Albion 21:30, mañana Rentistas Torque a las 10 de la mañana. Bárbaro, señores, mucha actividad tendremos del fútbol uruguayo para estar disfrutando la 22. Danielo. Comienza Copa Libertadores, comienza Copa Sudamericana, comienza todo, le escucho. 1950 entradas vendidas en total, incluido canjes. 600 fueron para los hinchas de Danubio. Está linda la tribuna, de a poco se van acomodando los muchachos en distintas posiciones. Hay que recordar que una de las cabeceras la que da para la zona de vestuario, por un tema de que les duele la cabeza después porque le tiran piedra en una sabirita, ¿no? Por un tema casi de seguridad. Pero de todas formas, para hacer Semana Santa, Faría, y como está la bocha, con público por todos lados, debe haber, no sé, 15.000, 20.000 personas en los alrededores, porque el Parque Rodó está hasta la mano. Hay más gurises que un jardín infante en el Parque Rodó. Sí. Está precioso y está linda la jornada, pero acá hay público aceptable para un encuentro de este nivel. Claro, bueno, de todas formas, uno mira, ¿no?, la manga neumática que pusieron como protección para los árbitros es bastante ridícula, ¿no? La manga neumática que pusieron, Danielo, la manga neumática que pusieron es bastante... Es manga corta esta, porque estamos en verano. La verdad, la pedrada que le pegaron en esta cancha en Cerro Defensor fue allá en la otra esquina, ¿no? La verdad es como, es un tanto risueña, ¿no? Pero bueno, es como por cumplir, más bien por cumplir, no cubre nada, porque aparte es cuestión de puntería. Pero bueno... Esto es parte de la mecánica del fútbol, claro. Acá no se proyecta y se desarrolla, no. Se viene de atrás corrigiendo. Claro, y esto no es corregir, esto es un mamarracho. Es muy lindo, ojo, queda lindo, pero no queda lindo a los efectos de que los árbitros salgan por ahí, ahora de protección, cero. Parece un pelotero, ¿no? Claro, es un pelotero invertido. Bueno, el partido está para mí picante, en el sentido de que los dos equipos tienen que ganar. Yo creo que la derrota de ambos equipos antes del partido lo hace hoy un partido extremadamente importante, ¿no? El partido está mezclado, como en el Schneck. Mezclamos espinaca y puerro, y boniato y zanahoria. Y así nacieron las nuevas hamburguesas Veggie de Schneck. Unión natural de calidad y sabor. Probalas. Thompson en el arco, Soria de los Santos, Gianpaoli y Álvarez, Bernal, Erizarri, Valiente, Duarte, Mancilla y Rivero, los 11 titulares de Defensor. El golero tapó la pelota, ahora que destape una Pepsi y viaje con la selección, porque Uruguay busca Pepsi Corero oficial en promopepsicorero.com. Goycochea en el arco, Ancheta, Ferreri, Fraquia, Sarabia, Sansiviero, Romero y Lewis, Rossi, Fernández y Pintos, los 11 Danubio. No te más vueltas, en la Casa Grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la Casa Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Hay equipos que vienen en punta de pie y no están haciendo ruido, pero van ganando los partidos. Racing le ganó a Cerro Largo, ojo, ganó el primer partido Rampla, ojo, Liverpool no le está encontrando la vuelta al campeonato, empató con River, Progreso. Mañana hay partidos determinantes, Progreso que como te hace lo recibe los goles también. Boston River, ojo con Boston River, ojo con Deportivo Maldonado, los tres vienen calladitos, Deportivo Maldonado, Boston River, Progreso, lo de Progreso es espectacular, una campaña notable, solamente dejó puntos contra Nacional en el Parque Central, lo demás lo ganó todos. O sea que para mí Progreso tiene un gran rendimiento. Y le ganó a los equipos que pelean el descenso, ¿no? Sí. Porque no. Le ganó a los equipos directos. Debutó con Miramar ganándole.
tiene una media de 4 goles menos en el partido con Nacional, lo que también recibe goles. También le ganó a Rampla recién ascendido. Eso es producto de la propuesta, ¿no? Cuando vos tenés una propuesta de ir por el partido, también te da la posibilidad de que quede balanceado y te hagan goles, pero por lo menos es una propuesta. Es mucho más una propuesta ofensiva, una propuesta linda de verla de Progreso que la de los cuadros grandes ayer en el Clásico, por ejemplo. Diego Radiadores, importamos y arreglamos todo tipo de radiadores. Diego Radiadores, el número uno en Galicia, sí. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat, 30 años, cada año te daremos más. Por suerte te sancionan, entonces los partidos empiezan en hora. Ya se está acomodando todo, faltan 5 minutos para arrancar. Aquí en el Francini juegan Defensor Sporting Danubio. Sexta fecha del Campeonato Apertura 2024. Qué pegada con Brascola, Ferretería Barracas Construcción. Un mundo de decimos, qué pegada con Brascola. Un producto confiable, distribuidor Incuer, Sociedad Anónima. Danilo, recordemos los rivales de Danubio en Sudamericana: Paranaense, Razo Zuliano y Esportivo Ameriano. Clasifica el primero de manera directa a octavos de final. El segundo juega un play ante el tercero de Libertadores de la parte de grupos. Grande y apretado para el hispanismo. Bárbaro, bárbaro, porque aparte uno tiene que empezar a armar, Ernesto, lo que es la agenda del fútbol en función del torneo internacional. El 2 de abril, Liverpool con Independiente del Valle, Racing con Corinthians. El 3, Nacional con Libertad, Danubio con el Rayo Zuliano. Y el equipo de Peñarol va a estar jugando. O sea, está complicadita por todos lados, ¿no? Tenés que hacer unos quietitos, aceitándose, porque donde los grandes empiecen a perder puntos, Defensor empieza a perder puntos, Danubio, que tiene que jugar, pierda puntos, pueden pegar un zarpazo en el Campeonato de Apertura. Creo que la muestra está dada con lo que sucedió el año pasado. Liverpool no ganó la apertura, quedó lejísimo en la apertura. Y acá tampoco hay que confiarse. El estar primero o el estar primereando, lo digo por Progreso también, ¿no? El estar primero en lo que es el torneo de apertura, con todo el licuado de las copas internacionales, es casi un espejismo, ¿no? Pero lo que si ustedes miran para atrás las estadísticas, el ganador del campeonato uruguayo, normalmente el 80% de las veces coincide con el ganador del clausura, no con el ganador de la apertura. ¿Y cuál es la explicación para eso? Que no ganan en la apertura los equipos que tienen los mejores equipos. ¿Por qué no ganan los mejores equipos de la apertura? Porque tienen doble competencia. Y no juegan los mejores equipos a nivel local. Tienen que cuidar la competencia internacional porque viajan, vuelven, descansan. Entonces lo ganan otros. Después se afirman en el clausura para ganar el campeonato. Señores, los equipos a la cancha se van a formar con un montón de gurises, por suerte, de la mano de cada uno de los deportistas, para estar dando el inicio a lo que es la fiesta del fútbol. Juegan Defensor Danubio, escucho. Miren lo que se le viene a Danubio: Zuliano por Copa, Progreso en Jardines, Ameliano por Copa y Peñarol de visitante. Todo planchada para Danubio, ¿eh? No hay nada flojito. De Boninforma voy con el Puma. Informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. En la Bombonera, otro gol de Boca, otro gol uruguayo. Miguel Merentiel, el Sanducero, Boca 2, San Lorenzo 1. El técnico hizo todos los cambios y seleccionó el golero. Le salió Caribe con gas. Por suerte puede ir al macromercado, que siempre es negocio. En la tribuna se pone color, calor y sentimiento. Y el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Se saluda a los muchachos en el campo de juego. Ya está con la cuarteta arbitral para dar lo que va a ser el puntapié inicial al partido. Mucha gurizada, tanto en Defensor Sporting como en Danubio. Van recorriendo de la mano. También algunos de los gurises ya se cuelgan y saludan al otro también, porque no hay por qué enojarse con esto del fútbol. Hay que aprender a convivir con el fútbol. Son 90 minutos a toda pasión, pero después a lavarse la cara y a seguir. De eso se trata este deporte, no de hacer de ello un problema. Los equipos en la cancha, va a haber fútbol, se vive en Universal. Perani, gol es gol y dos cabezazos en el área también son gol. Más que dichos en el fútbol, son hechos como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay. Y más que un dicho, son hechos. Servir en ruta 5, kilómetro 25. Servir todos los repuestos para autos y camiones. Para tu empresa, Antel te brinda soluciones integrales en conectividad. Antel, socio de tu negocio. Por www.laboraldeportiva.com.uy, 970universal.com. Bajando la aplicación en Play Store o en App Store por TuneIn. Con una pila chica, el abrazo a todos los que están recorriendo el país y a través también de las distintas plataformas nos sintonizan, a los que están en el campo, a los que ya han tirado los palos para prender un fuego y bajarlo con una buena cerveza, ese buen pedazo de carne en las distintas, si se quiere, parcerías, porque en semana de turismo como esta, Faría, usted que es de tierra adentro, una semana sin lluvia, con un sol de la Gran 7, escúcheme, es para marcar esta semana de turismo, que tiene absolutamente todo lo bueno que tiene que tener en clima. No, además estamos empezando abril y seguimos a calor, Ha cambiado radicalmente, absolutamente ha cambiado. Estamos en algo para mí inédito. Estamos en abril y yo todavía estoy de short. Bueno, está. Es momento que compre un pantalón también.
En momento, yo sé que no están bien las cosas, pero o por lo menos pegue a esa bermuda al resto del pantalón que le cortó el año pasado. Señores, los equipos en la cancha y fútbol, se vive la 22. Conoce los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en Dumesa. Importe y distribuye Regional Sur, 2-506-1149. Los camiones Fotón, trabaja con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par. Importe y respalda Overo de León. Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Reitero, Dawson en el arco, Soria de los Santos, Gianpaoli, Álvarez, Bernardi, Irizarri, Valiente, Eduardo, Rivero y Mancilla para Defensor Sporting, para Danubio, Goicochea, Ancheta, Ferreira, Fraque y Sarabia, Sansiviero, Romero, Lewis, Rossi, Fernández y Pintos. Ya da vueltas por ahí Santiago Mota. Buen árbitro este Santiago Mota, ¿eh? Ojalá que esté a tono del partido. Lo va a necesitar el encuentro. Cuando hay clásico, a veces la sangre levanta temperatura y alguno se destempla después. Pero ojalá que haya buen fútbol. Señores, está para arrancar lo que va a ser los primeros 45 minutos. Mira el árbitro a uno y otro costado. Se llevan el papel picado que está prohibido, pero igual lo traemos. No se puede entrar con bebida en botella de vidrio, pero igual se trae. No se puede tirar fuegos artificiales, pero igual se hace. En este país todo el mundo hace lo que quiere. Señores, va a dar comienzo el partido en cualquier momento. Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país. No tema la lluvia. Proteja su casa de goteras y filtraciones con Recuplas. El mejor impermeabilizante es de Sinteplas. Allá conversa el árbitro con el bolero Danubio, Goicochea. Están sacando algunas cositas de la cancha. Le tocó en suerte la tribuna de Defensor para el segundo, para el primer tiempo. Para el segundo la va a llevar más tranquilo. Danielo. Ahí se arrima la mitad del campo de juego. Santiago Mota, lo escucho. Final ganó Boca en Argentina con goles de Cavani y Merentiel. Boca 2, San Lorenzo 1. El penal que le cobraron a Lema, ¿eh? Una agarrada de camiseta que después se repitió en el área de enfrente sobre él mismo. Está bien cobrado el penal, pero... Qué bronca se armó, digo Barro. Y Cavani otra vez con los goles, Faría, lo tenían sequito a Cavani y se empezó a mojar. Bueno, ahora sí, apareció el matador, señores, pidiendo cancha en Boca. Bienvenido, bienvenido. No se merecía el trato que estaba teniendo en Boca. Señoras, señores, el árbitro con el silbato en la mano va a dar comienzo a los primeros 45 minutos. Le está dando el ok el cuarto árbitro, está todo dispuesto para arrancar el partido. Arranca con Baterías Moura. En la 970 estamos, X22 Radio Universal. El abrazo para todos los que van en los medios de transporte, a los que les toca laburar en turismo y bien hacen, a los que nos acompañan desde las distintas plataformas. Hay fútbol, se vive a la 22. Hay de fresa, menta y chocolate, no se gore, Lavero. Llegaron nuevos saborizados Prime. La nueva línea de preservativos Prime está disponible. Disfrutales y seguidos en prime@prime.uy. Saca la pelota, Franquia juega en la mitad de la cancha. Tocan dos tiempos para que recuperen zona media. Ahora el futbolista Mancilla. Mancilla viene al medio para Bernal. Bernal con las pelotas para Soria. Soria con el balón más abajo para Gianpaoli. Gianpaoli para De Los Santos. Sale tocando en campo propio por la izquierda, defensor. Afirma tus derechos. Firma y sumate la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Allá viene dominando. Corta y anticipa inteligentemente Valiente. Joaquín con la pelota más abajo para la viola. Aguanta Carinterna. Pierna derecha Renzo. Renzo Gianpaoli juega y toca para Valiente. Valiente con el balón. Juega para Rivero. Anticipaba Santiago Romero. Le dicen el colo. Abre por punta izquierda para Rossi. Amaga para un lado, corre hacia otro, roba Soria. Soria que va jugando ahora para Valiente, rompió línea, pica Rivero, rompió línea, pica Rivero, viene para Rivero. Le sale a cortar en la marca Fraquia. Apóyase para Duarte, Duarte con el balón jugando en zona media para Soria. Soria con el balón, piso, enganchó, dominó. Juega por punta derecha, tres cuartos de cancha del mismo perfil para que domine la pelota Duarte. El campeón mundial arrima abajo a Soria. Soria con el balón, se queda con la pelota en campo ajeno, Defensor Sporting. Le arriman para Gianpaoli. Rompe líneas, ganó metros, juega la pelota en zona media. Tocó de primera para Soria, abrió por el costado zurdo de la cancha para Mancilla. Pica la pelota, gana el carril izquierdo. Juegan de primera para José Álvarez. Álvarez con el balón. Pelota afuera, es lateral para Defensor. Si está pensando en revocar, piensa en Urubix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urubix.com.uy. Urubix, el decano del revoque uruguayo. 2 minutos de fútbol en el Francini. Están 0-0. Defensor Sporting Danubio, la tira larga, Bernal. Pelota que se pierde afuera, es lateral para la visita. Gran Zafra, lubricante Chevron Texaco para el agrotransporte y forestal. Con descuento por tiempo limitado. Disponibles en estaciones
Almacenes ANCAP y distribuidores autorizados. Casi 3.000 personas en el Francini, buen marco de público, lo amerita la noche, está linda de ver. En plena Semana Santa, turística de la tradición y ciclística también. Pelota que al medio viene, tranca la pierna firme, roba. Abad atropellando bien Rivero. Rivero con la pelota dejando para que domine Valiente. Valiente que recibe para Rivero. Rivero con la pelota por el costado para que domine Duarte. Allá va metiendo el centro, pelota que viene al área, pasó, rebotó. Balón que se pierde afuera, es córner, ¿eh? Córner, primer tiro de esquina para Defensor Sporting. Asume el protagonismo local. Sí, señor, juega por banda Defensor. Derecha para Duarte, izquierda para Mancilla. Bien Defensor, toma la iniciativa en el partido. Ahí, tiro de esquina, a ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Rincón zurdo de la cancha, pierna zurda del sorteador. En 2 minutos 40 segundos de juego para honrar lo que el cronómetro denuncia de lo que estamos disfrutando en el Francini. Están empatando a cero. Defensor Sporting Danubio, sexta fecha del torneo Apertura. Acomoda la pelota, centro de pierna izquierda, viene al área, salto Rivero. Cabezazo que bajaba de los Santos, tira el arco. No vale, no vale, no vale. Porque dice el árbitro que estaba en posición adelantada, pero qué chilena bárbara que encajó Duarte, Faría. Le cabecearon arriba, Rivero ganó en el área, Duarte estaba adelantado. Alarma roja en la defensa de Danubio, ganó el equipo de Defensor por arriba, nadie marcó a Duarte, una distracción que pudo costar el primer gol del partido. En Mundo Color podés encontrar toda la línea en premio Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0800-74-68. 4 minutos de fútbol, 0-0, peinaba bien las pelotas por el costado Sarabia, Sarabia que va dejando para Rossi, Rossi con el balón, rebota, se pierde afuera, lo escucho. Por precaución, ya la policía se instaló en la esquina donde se juntan las tribunas de Defensor y Danubio. Hacen bien, la pelota, eso se llama prevención también. Si uno prevé, sale con paraguas cuando llueve, no va a salir con gorro de lana, ¿no? La pelota rebota, se va afuera. Es lateral que va a ser efectivo Danubio, tres cuartos de cancha por izquierda, viene larga para que domine y corte bien la pelota ahora el futbolista Fernández. Quédase con el balón, encajó el centro, la paró Papelito, está en el área, tocó, puede venir, tiró el arco. Era el bombazo largo de Lucas Sansiviero. La pelota rebotó y queda por ella Kevin Dawson. Bueno, ojo a las distracciones, ¿eh? Qué sencillo entró, qué facilidad por la izquierda. Sí, la movilidad de Sebastián Fernández sigue siendo infernal en Danubio. Es un futbolista que se mueve por todo el frente de ataque, que sorprende. Le quedó el rebote a Ancheta. Estuvo la oportunidad para Danubio, partido parejo. Jorge Tuvo Automotores, más de 43 años en clase, 0 kilómetros de todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún estando en el Credit Overbanco. Baja la pelota Guillermo de los Santos, el ex hombre futbolista de Cerro, nacido allá en la villa, le meten el centro largo, pierna derecha buscando por el costado diestro, ahora para Gianpaoli, la pone en órbita, le tiró el viaje, ahora Fracchia quedó con la patita dando vuelta, le erró al balón, ganaba de los Santos, va mano a mano con Papelito, la cabecea abajo, ahora el futbolista Soria para el golero Dawson. Detiene el balón y va a devolver. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. ¿Le tenés de la celeste? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas de Uruguay. Se va la carga Defensor Sporting. La carga la lleva Turín Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo entregás hoy, lo reciben mañana. Al medio la pelota la jugaba rapidito Gianpaoli. Juega por punta izquierda para que detenga el Pepe Álvarez. Va tirando al medio para Rivero. Anticipa y quédase con ella bien Kevin Lewis. Lewis con la pelota para adelante a Papelito. Le pegó tres dedos, le mete el centro. Gana metros por la izquierda atropellando el futbolista Rossi, se queda con la pelota Defensor, la va bajando Valiente, Valiente que viene a Rivero, replegado en posición de 8, se retrotrae en campo propio y juega al medio ahora para que domine el argentino Lizari, abre por punta izquierda Lizari, la va parando, se queda con ella, gana metros por aquel sector de la cancha Mancilla, toca de primera en zona media para Lizari, Elizari para Soria, Soria con la pelota, la pide desesperado Duarte, jugó para Valiente, enganchó Pegares, va a tirar, tiró, pegó en el palo. Pegó en el palo la pelota, qué lindo bombazo de zurda, se ha salvado Danubio. Qué buena jugada de Valiente. Allá va el tiro al arco y queda en los brazos de Goicochea. Qué lindo bombazo, qué lindo tiro. Qué bien le pegó a la pelota. Caramba, cómo la bajó esa pelota. Fue bien pegado porque no fue ni fuerte ni suave. Fue con la fuerza justa, la pelota se llenó de travesaño. Ahora responde Defensor. NetOy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en internet. Hosting y servidores para todos tus proyectos. NetOy, crecer internet. La pelota por la derecha, la tiene Valiente. Es Valiente con el balón, la lleva. A Sonora, su apellido, las quiere todas. Vienen jugando para el flaco Bernal. Allá va el hombre de zapato naranjo. Y no es un color que me guste tanto a mí para zapato de fútbol. Yo soy más clásico. La pelota al medio viene para jugar de primera, para que Lizari toque más abajo para De los Santos. De los Santos con el balón. Abre cachetada, pierna derecha para Gianpaoli. 7 minutos.
minuto, 0 a 0 en el Francini. Jan Cajuna en el palo defensor. Bombazo largo que van jugando para Elizari. Recupera y corta la pelota Kevin Lewis. Lewis para Lucas Ferreira. Allá mete el centro Ferreira, la juega de primera para Pinto. Pinto lo pone a correr a Lewis, pero anticipa defensor. Sale tocando desde el fondo. Tapicero, tapicero que camina, no camine más. Tapiceros, torderos, marroquineros, artesanos. Tengan todo en un solo lugar. Centrotapicero.com.uy. En la 970 estamos, X22 Radio Universal. Juegan Defensor Sporting Danubio, están 0 a 0 en el Francini. En rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turín Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Allá va Mancilla con la pelota, la pierde, saca cortando a Lucas Ferreira con la uña, le pegó y la mandó a volar. La bajó de pecho el Nacho Pinto, toca por la derecha para Ancheta. Ancheta con el balón, ganan el anticipo Defensor Sporting y otra vez la pone en campo ajeno. Lindo bombazo de Bernal buscando a Duarte, pique y se le va, claro. Levanta 1.60 del piso Duarte. La pelota se le peló por arriba. A Duarte quedársela bajito. Ahí al zapatito. Pelota que viene al fondo. Sale Fraquia para Danubio. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Largo el bombazo que tira Ferreira buscando a Pintos por la derecha. Cabecea, llevó, tocó. Deja de primera para Sansiviero, centro de Vintén. Muere en las manos de Dawson que sale desde el fondo. Conoce los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha de Dumesa. Importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. 8 minutos, Faría, está lindo el arranque, ¿eh? Sí, señor, van y vienen los dos equipos. Más oportunidades para Defensor Sporting, que toma la iniciativa. Propone responder Danubio. Trata de ser rápido a la hora de pasar la transición al ataque. Defensor tiene la pelota, valiente. Buena figura en el partido. Cotrans, más servicios renovables. 80 años, más cooperativa para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Ah, pelota para Mancilla, Mancilla para abajo. Viene jugando para el Pepe. El Pepe que toca más abajo. Va tocando de primera cortito, Rabón. Para De Los Santos. De Los Santos que la juega al medio para Bernal. Engancha Bernal. Otra vez para De Los Santos. La pide por la derecha Gianpaoli. Viene para él. Allá va Gianpaoli con la pelota. Tres cuartos de cancha por derecha, encajó el centro rastrero. Vienen tirando para que juegue ahora para Elizari. Elizari para Valiente. Bombazo largo de Fraquia que se comió una patita arriba, me parece, ¿eh? Lo quedó mirando de reojo a Valiente. No le gustó, pero se comió una linda patita. Engancha, lleva y domina. Sale Ancheta del fondo. Rompe líneas y gana posicionamientos por la misma cuerda. Encaja el centro. Pelota bartoleada por Danubio. Prefirió jugar largo, no es el negocio. Sale tocando desde el fondo defensor. En la cancha se pone garra y corazón. Y el mate se pone lleno a Canarias. Canarias, el mate de mi país. Por momento queda con tres paraditos en el fondo defensor, casi, ¿no? Porque desdobla mucho los laterales para salir jugando, ¿eh? Ahí adelanta los laterales. Queda con tres a la hora de atacar. Allá va Lizari, lo mira Mancilla, toca de primera, rebotó, le ganó a pura carpeta Sansiviero. Juega la pelota en zona media, tiran de primera para Pintos para Sansiviero. Cuando venía el Pepe se llevó la pelota de regalo José Álvarez. Queda con el balón, sale tocando la viola. Birra fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Pedila por tatadelivery.com.uy. Pelota al medio, viene para Soria. Soria con la pelota disfrazado de número 5, domina el balón ahora Agustín. Agustín cachetea, pierna diestra para Duarte. Duarte con la pelota al medio. La va jugando más abajo para que detengan dos tiempos Gianpaoli. Gianpaoli para Soria. Soria con el balón. La pisa, se la L, gira. Levanta la cabeza, viene para Gianpaoli. 10 minutos, 0 a 0. Tiran largo el bombazo, anticipa Fraquia. Paró la pelota Fraquia. La bartolea al medio para que detenga Kevin Lewis, dejando a Pintos. Pintos que sí, ahora abre por punta derecha. Largo para Sansiviero, picó y se fue. Picó y se fue. Qué necesidad, denle pasto a la pelota, que si la pica la pelota levanta vuelo y no la agarran, ¿eh? Es lateral para defensor. Asegura lo que quieras en SBI Seguros. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras, asegúralo con SBI Seguros. Ya fueron finales, victoria de Racing 2-0 frente a Cerro Largo. Peñarol y Nacional 0-0 todavía están jugando. Rampla Fénix, fue victoria de Rampla 1-0. 1-1 Liverpool con Fénix, con River, debo decir. Pelota por la derecha, va. Me apuré el santo botón, Faría. Yo nunca vi sacar una pelota así del Francini, ¿eh? No fue un centro, fue un insulto eso. Sí, le pegó muy mal a la pelota del jugador de Danubio. Bueno, Defensor Sporting toma la inicial. Qué bueno circuito futbolístico que tiene. Tiene muy buen manejo de balón Defensor Sporting. Está Octavio Rivero metido en el medio, como Cuni ahí entre los zagueros de Danubio. Duarte y Mancilla se cambian las bandas de un lado al otro. Valiente es el generador de juego y desde atrás un buen partido de Lizari. El equipo Fútbol Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Pelota que viene por el costado. Señores, 11 minutos, estamos 0 a 0. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el Emporio de los Filtros y sus redes distribuidores en todo el país. Pelota que viene jugando Bernal, que abre por punta izquierda, ganó metros,
viene Lizari, mirá, puso Quinta, levantó la cabeza, ojo a que rompe hacia adentro, mire para Rivero. Rivero le pone el cuerpo y la saca con un bombazo largo, Lucas Ferreira. Pelota que pica dos veces, la para y domina por punta izquierda Nicolás Rossi. El ex Peñarol engancha, el balón rebota, se pierde afuera, es lateral. En campo propio, por izquierda para la franja. Engel, la línea de herramienta inalámbrica más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cable, respalda Golfaro. Está sacando las pelotas Sarabia, Sarabia para Papelito, lo empujaron como un papel, lo tiraron contra el piso, quiere sacar rápido, es interminable Papelito, ¿eh? Realmente qué buen jugador, sobre todo tácticamente, cómo incide, cómo se coloca, qué buena lectura del fútbol tiene, ¿eh? Claro, la experiencia también, ¿no? Es movedizo, en todo lo que participa genera algo diferente en el partido, no está muy bien acompañado todavía. La hinchada no abandona, Rexona tampoco, Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Ferreira con la pelota, nos sale a cortar el Izari, bombazo largo a la Bartola, y en la Bartola no encuentra a Romero yendo, y fue volviendo, jugó larga para Valiente, ojo, allá va Valiente con el balón, pone Quinta, toca y abre por punta izquierda para que domine, enganchando el Izari, centro al área, pasó de largo, rebotó, y le pega un bombazo bárbaro, Fraque la pone en la mitad de la cancha, allá va Bernal, lo manotea Papelito y lo perdió, la abre Papelito por punta zurda para que atropelle Nicolás Rossi. En la marca está Gianpaoli, Rossi con la pelota, en el uno contra uno le ganó, piso el área, peligro, mete el centro, rebotó y saca bien inteligentemente la pelota de los Santos. Ojo ese uno contra uno, ¿eh? Ganó en el mano a mano, en esa lucha face to face, la ganó bien el futbolista Rossi. Sí, y el pivoteo de Sebastián Fernández fue espectacular, le mete una pelota en diagonal, cruzada. ¿Cómo debe ser que el momento de Sebastián Fernández para ser con 1,70 m el 9 de Danubio? Juega de 9 en un equipo que es un jugador de baja estatura. La importancia de la movilidad y de la experiencia. Medigroup ofrece el mejor servicio de salud con la atención personalizada. Consulte nuestros planes al 2716-1617, opción 3. Medigroup, tu salud a otro nivel. Hay faltas, tiro libre, pelota que está en el piso, señora. Quedó quejándose el futbolista. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! Y para que se vaya el dolor, Danilo, con... Va pelota por el costado izquierdo del campo de juego, va dominando ahora el equipo de Defensor Sporting, cachetazo largo, llevas el balón ahora, la viola tocando por punta izquierda para que domine Álvarez, el Pepe con el balón, ahí va tocando el Pepe para de los Santos que juega por la derecha, gana metros para Gianpaoli con el útil jugando en zona central para que domine Bernal, toca la pelota, no era Bernal, era Soria que viene abajo para de los Santos que abre por el costado para Gianpaoli con el balón, la tira al vacío, que no hay nadie en el vacío generalmente, pelota que al fondo viene para Ferreira, la juega en la mitad de la cancha, a mi gusto lo empujaba el Pepe, pero el árbitro no cobra, recupera Bernal, engancha, gira, lo deja mirando la luna, está picando Duarte, viene para él, si pica se va, picó, se fue, pelota afuera, está jugando apurado ahora Defensor Faría, ¿eh? Claro, aprieta un poco las clavijas Danubio, ¿no? Que se da cuenta que si Defensor juega más al fútbol, le va a hacer un gol. Trata de presionar un poco más en la mitad de la cancha, lo obliga a jugar apurado. Cuando Defensor juega tranquilo, con espacio, buscando los lugares, encuentra el mejor camino. No hay definición en el partido, ¿eh? Transcurren varios minutos y el gol no aparece. Entró duro, la mejor opción para aliviar el dolor, paracetamol, sabor, pedilo en tu farmacia. 14 minutos y monedas de juego de este primer tiempo. El partido está 0-0 en la 970. Estamos X22 Radio Universal. Donde estás, la escuchas mañana. Estaremos con Progreso y Deportivo Maldonado desde el Paladino con Gonzalo Gabriel y Richard Arce. Pelota que al medio viene. Le tiró el viaje, no pudo el Nacho Pintos. Se le quedó larga la pelota. Vienen jugando con Dawson. Toma riesgo Defensor. Lo invita a venirse a Danubio. Danubio va. Pelota que viene por el costado. Va ganando. Viene el futbolista Valiente. Lo roba Rossi. Rossi con el balón dejando para Kevin Lewis. Lewis toca para Papelito. Engancha y busca el tiro. Centro por punta derecha. Quédase con la pelota Sansiviero. El balón que va por la diestra. Juncaño pasó, dominó, rompe líneas, está en el área, la tiró, rebotó, saca de los Santos. Pelota que viene a la mitad de la cancha, corta Fraquia, se posiciona en campo ajeno, tiro al arco y el balón se pierde afuera. ¡Qué lindo tiro! Hace años que no veo pegarle la pelota de la mitad de la cancha a un arco. Sí, señor, una buena característica que tiene Fraquia ahora con pelota al movimiento. No tiene confianza, además apunta al medio del arco, porque si le apuntás al medio del arco tenemos posibilidades de complicar al arquero. Fraquia de 60 metros prácticamente, pateó hacia el arco pasando la mitad de la cancha. Rubén Abramian, el número uno en el mundo de las banqueras. Lo que a usted le conviene, Rubén Abramian lo tiene. Rubén Abramian en Galicia 1074. Llegó Audaz, el vino tinto arrasado y blanco suave. Audaz viene en botella, probalo y sentite Audaz. Va pelota para de los Santos que juega para Gianpaoli. Por este sector tiene el lío Gianpaoli con Rossi. En el primer mano a mano lo caminó, en el segundo lo dejó por el camino. Ojo,
Allá va dominando la pelota, es lateral, lo va a hacer Ancheta. Juega de primera más abajo para Lucas Ferreira. El ex caucho del Pantanoso encaja al centro, pierna diestra buscando a largo por punta derecha ahora para San Siviero. Pierde ahora la pelota Danubio, cuando va por arriba normalmente se pierde. Es mejor contra el piso, viene para Bernal. Bernal con la pelota y contra el piso para Rivero, en posición de 8 Octavio. Dice el árbitro que no hay falta, robaba Romero. Romero que deja la pelota en zona media para que se quede con ella el Nacho Pintos. Pintos que juega para Sarabia. Se desdobla Danubio, van abriendo por el costado izquierdo para Nicolás Rossi. Rossi con el varona, se queda con la pelota, viene para Kevin Lewis, Lewis con la pelota para Sarabia, encajó el centro, viene al área, la aguantaron, tiró, sacó a las apuradas, ahora Gianpaoli, cabezazo de Octavio Rivero, casi jugando de zaguero, de cabeza le va bajando Mancilla, Mancilla para Fraquia, trata de achicar los espacios, Danubio, defensor, lo quiere meter en su arco, allá va el bombazo que juegan de primera para Pinto, Bartolea la pelota, el Pepe Álvarez, juegan al medio para Bernal, Bernal que quiere tocar para que domine, ahora Lizari, recupera otra vez la pelota Danubio, no se la presta defensor, se la roban sin falta, dice el árbitro, ahora sí lo pusieron a volar a Mancilla, no hubo falta de Mancilla, pero... Al truco siempre hay un retruco si tenés con qué dar. Y le dieron a Mancilla, quedó tirado en el piso. Sí, lo bueno del partido es que los dos equipos proponen y que no tienen problema en eludir, en hacer la gambeta. Acá por este lado Rossi, por el otro lado Mancilla, Valiente. O sea, hay duelos y encares. Los jugadores van de frente hacia sus adversarios. En los dos equipos están jugando buenos partidos. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3. Mayor tecnología, mejor performance, $22,490. Probala en la red de concesionario Fiat. Fiat Strada, importe, respalda Sebel. Pelota que tiene José Álvarez, le dicen el Pepe. Abajo viene tocando para De Los Santos. De Los Santos, el capitán con el balón. Aspira a colocarse en campo ajeno. Bien armadito Danubio en el fondo, no quiere dar luz ninguna. Lo deja muy solo Duarte acá por la derecha. Muchos metros le regala Sarabia. Quédase con la pelota Renzo Gianpaoli. Le juega ahora para Duarte. Con campo y con posibilidad toca y juega en zona media para que domine Soria. Soria con la pelota gira para que domine ahora Gianpaoli. Gianpaoli con el varona. Están pidiendo la pelota por el ala zurda, por aquel sector solito Mancilla, no se la da. Juegan de primera para Soria, la perdió, ganó Kevin Lewis. Lewis para Fraquia. Mete el bombazo a largo buscando la posición del futbolista Rossi. Demasiado largo, pelota que va dominando defensor. Diego Rayadores, el mayor importador de rayadores de Uruguay. No busques más, Diego Rayadores, en Galicia sí. 19 minutos, sigue 0 a 0 defensor Danubio. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años, cada año te daremos más. Allá va con la pelota Valiente, rebota y se queda con ella Lizari, tranca Valiente, le pone en el cuerpo, con la uña la sacó. Sin vergüenza en el rostro Ferreira, la pone en órbita. Roba y lleva a Gianpaoli, se disfraza de puntero, rompió líneas y ganó. Juega para Duarte, se la pide, giró, lo deja por el camino, viene para Valiente, ojo que le pega. Engancha Valiente, toca ahora para Bernal, pisó Bernal, juega para Valiente, le quiere poner vértigo Valiente a la pelota. Toca por el costado para José Álvarez, Álvarez con la pelota más abajo para De Los Santos. De Los Santos con el balón, abre por la derecha para Gianpaoli, 19 minutos, 0 a 0. Juegan para Soria, rompe línea Soria, juega para Rivero, Rivero con el balón, al vacío para Valiente, pero saca la pelota Sarabia. El balón que toma vuelo, baja el Pepe Suárez, el Pepe Álvarez, juega por punta izquierda. Quiere anticipar llevándose la pelota por aquel sector Mancilla, no puede. Recupera Danubio, se pone en contragolpe por punta derecha Emiliano Ancheta. Ancheta con la pelota, lo toca abajo, foul. Está indicando a línea que sacude el banderín como que alguien llegó a la meta. Defensor Sporting Danubio, pelota larga, tres cuartos de cancha por derecha para ser arrojado el centro por parte del equipo de la franja. Esa es la foto. Y al borde del área mayor, como si fuesen pájaros en los cables, vio. Ahí se paran todos, esperando la trayectoria de la pelota para atacar el balón. Plantado Dawson, petizón como siempre, pero atento. Centro que viene para las víboras. La va sacando el Pepe Álvarez, que pesa mucho la pelota. Faría, soy yo que veo mal. Sí, mal ejecutado el centro, ¿no? Todo el mundo, todo un estratagema para atacar y el centro a ras del piso. Pelota que viene por la derecha, va ganando metros, la lleva San Siviero, tranca y rebota. El varón toma vuelo, le pone el cuerpo Rivero, pierna en plancha para adelante para Rivero, pica volando Mancilla. Allá pone quinta Mancilla, ojo, lo marca de atrás Lucas Ferreira. Mancilla con la pelota, rebotó, ganó, llevó. Está pidiendo Duarte, centro al segundo palo, pasó de izquierda a derecha, picó y aguantó Duarte, no hay posición adelantada, no veo levantando Valderín. Duarte amaga para aquí, para Cuyá, quiere pegar al arco, tiró y córner, hay córner, qué formidable, latigazo de pierna izquierda. Qué buen jugador este Duarte, en el zapatito la apretó cortita. Pero además tiene algo impresionante, engancha para los dos lados, es capaz de definir la jugada con derecha como con izquierda, conduce con una, define con la otra, cambia de pierna, doble perfil sin ningún problema, tremenda calidad técnica. Enganchó fuerte y clavó el freno justito para pegarle,
Realmente, uno si clava el freno así, desplaza toda la carrocería para adelante sin problema ninguno. Pero qué plástica que tiene, buen jugador. Hay centros por la derecha que va a ser Irizarry. 22 minutos de juego. Acomodó, centros que viene al área, saltaron varios, rebota, queda con ellas para Soria. Paró, enganchó, pierna zurda, mete el centro, viene largo. Pasa de izquierda a derecha, fuera se va a córner. Hay tiro de esquina que va a ser defensor. Cereales Forrajes, raciones balanceadas, Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para alimentación animal. Pedro de Mendoza, Pasitos, Filipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Están bravos los Petizos, Duarte y Valiente. A la pelota viene por el costado izquierdo, también Papelito Fernández. Los Petizos andan bien. Y la pelota viene por el costado zurdo. Va acomodando el balón el equipo de Defensor Sporting sobre los 22 minutos de juego de este primer tiempo. El partido está 0-0 en el Estadio Francini. Acomódase la pelota, 3.000 personas para el fútbol clásico. Semana de turismo, sexta fecha del torneo Apertura. Rincón zurdo de la cancha, pierna zurda del seteador. Como un racimo los hombres en el área. Pita, Emota, mete en el centro, viene al área. Cabezazo, despejaba Fraquia. Quedó bollando el balón. En otro cabezazo complementa. Toca el centro. Recupera ahora Bernal. Bernal para Soria. Soria con la pelota más abajo para José Álvarez. Álvarez con el centro. Pierna zurda la pone vertical. Gana el zaguero de frente que Fraquia. Cae un futbolista fulminado con un golpe en las lumbares. Creo que es Romero. Queda tendido en la cancha y tiro libre para Danubio. Hacer un gol es la misión del 9. Servirle a la selección es tu misión. De esta palabra Pepsi. Y forma parte del staff en promapepsicolero.com. Creativo Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Don Finn. Para que tu camión no pare. Creativo Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros, ruta 5. 23 son los minutos de juego de este primer tiempo. El partido está 0-0. Está Pintón. Tiene sus momentos, ¿eh? Está Pintón, pero tiene mejores momentos de fútbol que de letargo. Pelota que va ganando José Álvarez. Álvarez que toca para Bernal. Bernal que juega para Valiente. Valiente para Álvarez. Rompió línea. Ojo. Acá a la derecha está solo Duarte. ¿No ven? Allá va dominando el balón. Qué poca visión perimetral que tienen los deportistas a veces, ¿eh? Si encontramos uno, Faría, en el fútbol uruguayo que mire toda la cancha, se hace un picnic, ¿eh? Claro, sí. El avance de Defensor Sporting tenía un ofrecimiento tremendo de Duarte por derecha. Decidió para la izquierda. No hay claridad a la hora de meterse en el área. Eso es lo que falta en este partido. Hay falta. Tiro libre para Danubio. No de más vueltas. En la Casa de Grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. La Casa de Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. 0-0, 24 minutos de juego de este primer tiempo. Estamos en el Francini. Acomódase la pelota mañana en el Paladino. Para Progreso recibiendo a Deportivo Maldonado. Si gana el Gaucho, se arrima la punta con Peñarol. Si pierde el Gaucho, se queda donde está. Y si empata, suma un punto. Parece que salí de la facultad para hacer este cálculo, ¿eh? La pelota viene por la derecha. Allá van tocando de primera. Rebota y se pierde afuera. Es lateral. Es lateral que va a ser Danubio. Tenés una empresa. Juega con Antel. Antel, socio de tu negocio. Si tu equipo va para adelante, que tu otro también lo haga. Elegí Maura, la batería de los que van para adelante. Lateral, tres cuartos de cancha por derecha. Juegan de primera para que gane metros el Nacho Pinto. Llegó a la línea, hizo el centro, se va. La pelota se pierde afuera y será saque de meta. Indica en línea del sector de la tribuna. Visitante, saca desde el fondo Kevin Dawson. A ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. 25 minutos de juego de este primer tiempo, 0-0. Goles cerrados o goles en contra. Y no hay mejor defensa que buen ataque. Más que dichos, en el fútbol son hechos. Como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay. Y más que un dicho, es un hecho. Pelota para la zurda, viene para José Álvarez. Álvarez con el balón, toca de primera hora para De Los Santos. De Los Santos con la pelota a la mitad del campo que le corresponde defender a Defensor. Ya le ganó un cuarto de cancha y lo empieza a currucar sobre su arco. Defensor Sporting a Danubio. Para la pelota, busca el momento, encaja el centro vertical, la buscan para Mancilla. Rebota, se pierde afuera, bien anticipado por Ancheta. Es lateral, en ataque y por izquierda para la Viola. Dormí mejor en un colchón de Ciel. Mano de obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilunduciel.com.uy. Va pelota para que domine ahora José Álvarez. Álvarez que viene más abajo para De Los Santos. Ya voy a estar con el Puma Cerveto. De Los Santos con la pelota para Bernal, erró, la recupera Papelito, nace el contragolpe, viene jugando largo por la derecha para que vea el balón Sansiviero. Tres cuartos de cancha por derecha en el área, se va buscando Pinto, quiso desbordar, mete el centro, peligro, tiró Papelito y la va sacando Dawson. Atacó a la pelota, la empezó y la terminó Papelito. Bueno, y Sansiviero cambia de ritmo con una velocidad tremenda, ¿eh? Está parado y de repente te arranca en velocidad, lo dejó parado al lateral izquierdo. Y qué bien que ataca los espacios Sebastián Fernández. Es como si supiera a dónde va la pelota. Llega antes que todos. El arquero Dawson reaccionó muy bien en la jugada. Después del tiro de esquina voy a estar con el Puma Cerveto. En información, rincón derecho de la cancha. Va buscando por aquel sector Nicolás Rossi. No tiene tanta corpulencia, pero manda a los dos zagueros. Va Lucas Ferreira, va Fraquia a colocarse en área ajena.
En el arco defendido por Kevin Dawson, 26 los minutos de juego. Allá mete en el centro, pierna derecha, viene el arco. Detiene Dawson, se queda con la pelota. Demos un informe, voy con el Puma. Informa Ramírez Ángel, una batería, mil posibilidades. Gol uruguayo en Colombia, en Medellín, Pablo Cepelini. Atlético Nacional con su gol le ganó al Envigado 1-0. Servir, en ruta 5, kilómetro 25, Servir, todo el repuesto para autos y camiones. Pelota que viene jugando hacia adelante para que detenga Soria. Soria con el balón para Bernal, Bernal con la pelota, allá va el diestro, levanta la cabeza, la cucharea linda de pierna diestra buscando por el costado izquierdo Mancilla. Aguantó el balón, se le va largo, le pega al centro el Pepe, cruzó de izquierda a diestra, pero había falta anteriormente de Mancilla. Estilo libre que va a ser efectivo Danubio, ahora se están increpando con respecto al árbitro. Alguna acción, piden tarjetas, pero está quieta para la franja. Que hay jugador Cash, solo por este mes pedí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis. Cash, líder en confianza. Ay, pelota quieta, tiro libre, lo van levantando Emiliano Ancheta. Ahí va acomodando el balón, es tiro libre que va a ser efectivo Danubio, 27 minutos 0-0. Los Camiones Fotón trabaja con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par. Importe y respalda Homero de Leona. Acomoda la pelota. Cuando algo van a conversar, alguna cosa pasó en aquel sector. Sí, escucho. Para refrescarse, para tomar agua. Ajá. Bueno, Faría, tome agua usted también. Bueno, muy bien. Un partido bien jugado, propuesto por Defensor Sporting en el inicio. Danubio pareció encontrar su mejor camino en la respuesta, en provocar transiciones rápidas cada vez que el defensor intentaba y fracasaba en llegar al arco. Cada uno con sus herramientas han jugado un entretenido partido. Lo que ha fallado en el juego es la profundidad a la hora de atacar. Danubio la encuentra con los bandas, con Ancheta, con Sanseviero y con los espacios que ataca con mucha calidad Sebastián Fernández, aprovechando su experiencia, sabiendo dónde tiene que ir a jugar. Defensor Sporting tiene un gran manejo de valiente en la mitad de la cancha. El trabajo de Duarte, que cada día muestra más calidad. Un futbolista en el fútbol uruguayo que conduzca con las dos piernas, que eluda con las dos piernas, que patee con las dos piernas, es un futbolista que ya tiene el pasaporte abierto porque le queda poco en estas canchas. Créate Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Dunfin. Para que tu camión no pare, Créate Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Flowbox es una pegada, desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Bueno, va a hacerse efectivo el tiro después del refrigerio que se dieron los muchachos. Esperemos que este refrigerio también les ayude. Está brava, 20 y pico de grado y humedad la gran 7, Faría. Hacen bien, ¿eh? Ojalá que sea para bien esto de tomar agua. ¿A usted también le decían que tomar agua sudando estaba mal, ¿no? No. ¿Se acuerda? No tomes agua sudando que no, te va a hacer mal. Entonces puede tomar, para tomar agua parece que hay que comprarla. La canilla es fea, toda la vida me quería tomando agua en el pico, la canilla. Sí. Hacíamos cola en la canilla del barrio. Y más una diarrea. ¿Un partido? No. No sé, vienen blandito la generación. Sí, la generación de ahora viene blandito. Está flaca la cosa, sí, ¿eh? Sí, sí, miran para cruzar la calle y todo. No, yo un día aparecí con unos zapatos esos que tienen marca. Sí. ¿Sabes cómo me miraban? Al otro día volví con los quichutes nomás. Escucha, mirá hasta que viene el fondo, va parando. De los Santos con el útil por la derecha para Gian Paoli. Ya se han refrescado los muchachos. Saca la pelota Gian Paoli. Engancha cara interna, pierna diestra y apoya para Bernal. La anticipa Soria. Viene para De los Santos. De los Santos con la pelota dejando por punta izquierda para José Álvarez. Álvarez para Bernal. El Chocolita Danubio lo espera. Defensor para encajar el zarpazo. Pelota para Elizari. Elizari que apoya en zona para que detenga Álvarez. Álvarez para Bernal. Abierto y solo. Acá por la derecha Duarte. No lo ve nadie. Queda para Rivero. Tiene la diagonal para Duarte. Se la da. La paró. Pisó. Está en el área. Giró. Amacó. Centro puede venir. Está. Rebotó la pelota. ¡Tiro el arco! ¡Gol! No vale. Sentate que no pasó nada, le dicen al del bombo. Hay posición adelantada de Mancita. Me parece, porque quedó como sacudiendo los brazos el árbitro Mota a instancias de línea. Y dice que no. Para mí que sí, pero yo estoy muy lejos, Faría. Bueno, si la posición adelantada es de Mancilla... La pelota la juega un jugador de Danubio. La pelota la juega un jugador de Danubio. Es cierto que Mancilla aprovecha la posición adelantada para convertir, pero la juega un jugador de Danubio. El árbitro cobró la posición adelantada y el VAR no dijo nada. Usted me dice, Puma, que fue lo que pasó. Son mis ojos en la tele. Pelota que va enganchando Duarte. Danielo. A ver qué dijeron del más allá. Si lo escucho. Claramente adelantado cuando surge la jugada, el 10 de defensor, Duarte. Le agradezco una enormidad. La perspectiva a nosotros no nos permite ver en línea. No somos como el cangrejo que abrimos los ojos para los costados, yo Faría. La pelota viene por la zurda, va dominando ahora Rivero. Rivero con el balón, toca por el costado para que detenga ahora Mancilla. En el área está Valiente, rompió línea, centro, viene para Valiente. Bombazo largo de Franquia.
Pelota que cae en el gusano loco. Pelota afuera, córner para Defensor. Ahora con Banco República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país. Minuto número 32 de juego de este primer tiempo. 0-0 el partido. Pelota por el costado zurdo. Tiro libre que va a ser la Viola. Los corpulentos al área, va de los Santos. Va sobrando también ahora Soria. Lo deja unos metros más atrás a Renzo Giampaoli, que están todos en la media luna como para tomar impulso y atacar el balón. En el área y adentro del arco, Duarte. Esa es la foto de este tiro de esquina. Acomodan el balón. Centro, pierna zurda. Va sacando la pelota ahora el equipo por parte de Mauro Goicochea. Los goleros nada por ahora, ¿no, Reto? No es nada. También los goles llegaron en dos posiciones adelantadas, ¿no? Que claramente en línea marcó en buena posición. Marca que Defensor ha sido el que ha logrado tener más contundencia a pesar de las posiciones inhabilitadas de los jugadores en la red, pero los arqueros en grandes atajadas no han aparecido. Ay, defensamente el chocolate, no llegó el heladero. Llegaron nuevos saborizados Prime. La nueva línea para llevativos Prime está disponible. Disfrutales y seguinos en prime@prime.uy. Afirma tus derechos, firma y sumate a la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Pelota que viene buscando ahora con un trancazo barro de fondo Giampaoli, pero estaba sentido cuando la atendía Bernard en la mitad de la cancha a Fracchia. Hay tiro libre que va a ser efectivo Danubio. Y se revuelca Fracchi ahí en la mitad de la cancha, como víbora en el canasto. Se tapa la cara, se acomoda para aquí, para allá. Se toca todo el cuerpo, se ve que el impacto fue contundente. Pero mientras con esto permite que Defensor Sporting vaya al fondo y Danubio se ordene. Sí, también lo fría un poco el partido, ¿no? Es momento de Defensor en el partido, donde atacó dos o tres veces consecutivas. Danubio ha tenido segmentos del juego donde ha podido atacar a Defensor Sporting, pero la supremacía futbolística es del locatario. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Saca la pelota de las apuradas de los Santos, le hicieron rápido el centro. Vienen buscando ahora para que detenga Sarabia. Sarabia que toca ahora para que le vaya a prender cartucho a Sansiviero. Abre para Ancheta. Ancheta con el balón. En campo ajeno está Danubio. Tocan por la diestra. Crece Sansiviero. Pelota de Cristiano afuera. ¿Es tiro libre o lateral frente al área? ¿Qué pasó? Es lateral. Juega de mano el equipo de Danubio frente al área de Defensor. Lubricante Chevron de Exaco para el agrotransporte y forestal. A un precio especial en estaciones Angap y distribuidores autorizados. De mano va dominando la pelota Ancheta. Minuto número 34 de juego de este primer tiempo. El partido está 0-0. En el Francine, en la 970M, estamos en X22 Radio Universal. Mañana con Progreso y Deportivo Maldonado, con Gonzalo Gabriel y Richard Arce. Y entre semana mucha Copa Libertadores y Sudamericana. Va la pelota al medio, bajó y dominó. Corta anticipando Lucas Ferreira. Hace la L, pisa y toca más abajo para Fracchia. La pide Sarabia por punta derecha, lo ignoraron. Allá va metiendo el centro largo de Fracchia. En el vacío, lo está buscando a Sansiviero, picó el balón, se va afuera. Lateral para Defensor. En Mundocolor puedes encontrar toda la línea Premium Mundocolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0274-68. 35 de juego de este primer tiempo, 0-0. Allá va el Pepe Álvarez con la pelota por el carril zurdo. Ofrece el lateral para Defensor Sporting. Están 0-0 en el Francini, casi 3.000 personas. Buen marco de público. Tarde, noche, espléndida. Vinieron tempranos, el Parque Rodó está bárbaro. Repleta toda esta zona de gente, disfrutando lo que es turismo. El abrazo a todos los que andan por ahí pescando, también con la cantora puesta en Universal. Va pelota que va bajando para Fracchia. Fracchia que acomoda y toca más abajo para Goicochea. Goicochea con el balón, cara interna, pierna derecha y la batrea por punta diestra, anticipa Mancilla. Mancilla para Elizari, Elizari para Mancilla, la quiere copiar mano. Hay mano del hombre de Danubio, tiro libre que va a ser efectivo Defensor. Jorge Tuba Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún estando en el clearing o por banco. Pelota en mano, dice el árbitro, lo está aguantando, todavía no. Están discutiendo sobre la alternativa de la jugada. Va a ser lateral para la Viola. La criolla del Parque Roosevelt, hasta este domingo 31 de marzo, en vivo Chacho Ramos, Larbanó Carrero, Luan, entre otros. En Semana de Turismo vuelve la criolla del Parque Roosevelt. José Álvarez con el balón ofrece el lateral, va de mano, en campo propio Defensor. Arriman ahora para que domine Giampaoli. Giampaoli con la pelota lo apuraba, papelito, se regaló. Allá va al fondo para que domine Dawson. Aparece Kevin Dawson en posición de número 5 con el balón para la Viola. Lo invita a los compañeros a ganar metros en campo ajeno. La va peinando ahora, viene el futbolista Valiente. Toca para abajo Rivero, perdió. Gana cuando venía de vuelta Matías Fracchia.
fraquea con la pelota y falta que le comete Valiente. Es balón al piso, tiro libre para el equipo de Danubio. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. ¿Le tenés fiel a Celeste? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. 37 minutos 0-0 en el estadio Luis Francini. Está el fútbol por la 22. Por ahora sin goles, acciones varias, goles ninguno. Balón que al medio viene para Bernal. Engancha Bernal, Fao. Lo tocaban de atrás por parte del Nacho Pinto. Se pelota quieta, tiro libre. Net Hoy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en internet. De hosting y servidores para todos tus proyectos. Net Hoy, crecer internet. Cayó en un sopo el partido, ¿no? Me parece. Sí. Ya prácticamente los equipos quieren irse al descanso, pensando ya en cómo reorganizarse para el segundo tiempo. El momento de defensor no fue aprovechado. Pero faltan como 10 minutos, que pidieron ahora permiso. Y bueno, en el clásico ayer pidieron el segundo tiempo. O sea, ah, que... La pelota por el costado derecho. La va llevando. Ejemplos hay. Escúcheme. La lleva por la derecha. Bueno, a esto hay que exigirle menos que a los otros. Se mete en el centro. ¡Va! Lawson. Y la arroja el córner. Qué lindo tiro de media distancia. Bueno, si no sale arrimando, sale de afuera. Hay córner para Danubio. Probó a la distancia. Ahora Lucas Sansiviero. En Rutas 1, 5 y 30, líder en transporte de encomiendas, Turil Cargo, rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. 38 minutos de juego, 38 minutos de juego de este primer tiempo, hay pelota quieta para Danubio. En la 970M estamos, X22 Radio Universal, le va a pegar Rossi al balón, Rincón diestro de la cancha, pierna diestra del shoteador, están todos como un racimo en el área. Bombazo largo, pierna derecha, centra el primer palo, ganaba Rivero en arco propio. El balón que viene para Ancheta. Ancheta con la pelota otra vez por el costado derecho para Rossi. Rossi que pierde con el Pepe Álvarez, la hace rebotar. Allá viene para Lizari, tocó para Rivero. Quiere largar el contragolpe defensor. Vuelve hacia atrás al Sibiri y roba bien la pelota. Sentido, me parece que quedó en la mitad de la cancha Herbero. Recupera la pelota de la Viola. Allá va para Valiente. Se está mostrando Duarte. Allá va para Valiente. Se muestra Duarte. Va para Valiente. Cayó el futbolista de Danubio. Tras un choque con Duarte. El número 20, Lucas Ferreira. Se venía medio prepoteando ahí, ¿no? Buscando la posición cada uno. Buscando posición de pelota. Y el árbitro me parece que lo va a molestar. El asistente algo le está hablando por el intercomunicador, le está comiendo la oreja, como dicen los gurises, algo va a pasar, Faría. Sí, yo creo que Anderson Duarte se cruza en la carrera del jugador de Danubio, no sé si voluntariamente, roja. Bueno, roja para un jugador importantísimo en el partido. A instancia de línea, acá lo que hay es una agresión que nosotros no percibimos, Puma, en la imagen la vamos a ver, pero roja directa para Anderson Duarte, Sí. Decisivo en el partido. Uno de los mejores jugadores para Anderson. Ah, no, ¿es Duarte o no? Sí. Sí, Duarte, Anderson Duarte. El número 10. Acá sale ahí en caliente, el 5, Bernal. La roja para Duarte, Daniel. Sí. Ah, porque vi a Bernal venir acá recaliente. Para Anderson Duarte, la roja, sí, claramente. Se interceptó en la carrera del jugador de Danubio y ahí se ve que hubo algún golpe que ameritó la expulsión en forma directa para uno de los principales jugadores de Defensor Sporting. Señores, voy con Pérez Berrueta mientras espera el Puma Cerveto a ver qué dicen los registros televisivos. En primera instancia vimos el cruce, capaz que aplicó un cortito, alguna cosa, algún golpe, alguna diferencia había ahí que se solucionó de la forma menos correcta, que es con violencia. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Picó el penal y el golero la paró de pecho. Le salió Caribe con gas, por suerte, puedo ir a Macromercado, que siempre es negocio. Tenés auto, Wesley tiene neumático para vos. Neumáticos Wesley, y para vos y para todos. Pedidos en todas las compañías del país. ¿Me escuchó? Lo va a ver el VAR, lo llamó el VAR para que revise la jugada. Lo va a ver el VAR, puede ser que en línea haya interpretado otra cosa. Bueno, Danielo, si hay sospeche, escucho. El jugador de Danubio, el 20, primero le tira un codazo. Y en represalia, Duarte se le va la mano y le tira un cortito también. Para mí, debería ser roja para los dos, a mi forma de ver. Y bueno, creo que Mota lo que va a aplicar. Sí, porque es lo que el VAR lo llama. ¿El VAR para qué lo llama? Para decirle que hay algo que no vio o que hay algo que interpretó mal. Lo que no vio en línea es la primera jugada del jugador de Danubio. Claro. Seguramente sea eso lo que le haga ver el VAR al juez del partido. Están todos mirando el televisor, parece un living. Porque si no, no es fútbol, esto ya es boxeo, si no. Claro. Uno por un codazo y vas a reaccionar con una piña, estamos todos locos. Sí, pero está pasando, estamos todos locos. Los dos para el vestuario. Claro, una tontería de Duarte, porque podía haber aprovechado la oportunidad de que le dieron un codazo, de que quede con uno el rival, y no contestarle el golpe y queda con 10 Danubio. Totalmente. Se tira, le responde, ahora quedan con 10 los dos, seguramente. Ah, lo va a ir a buscar con el VAR, al que está tirado en la cancha. Lo va a sacar como chicharra una ala, me parece también, ¿no? Levantate tranquilo, no haga pantomima. Mirá que te vi.
le dijo el árbitro, tácate, tarjeta roja. Claro, mañana. Sí, sí. Está perfecto. Está clavado. Está perfecto, es un clásico, Faría. Si deja y permite que se destemple el partido y permite la impunidad de uno con respecto al otro. Para Lucas Fernández, ¿no? Para Lucas Ferreira. Ferreira, ahí va, ahí está la roja, que es lo que no habíamos visto nosotros. Los dos jugadores se tiraron golpes. El que no aprovechó la oportunidad fue Anderson Duarte, que es el primero en recibir el golpe. Acá hay que, esto para los inteligentes, para lo vivo. Te tiran un golpe, te pegan, caete, hermano. En vez de pegar una piña, tú se van los dos. Era la oportunidad que tenía que quedarse con uno más defensor. Cada acción tiene una reacción. Las dos cosas son penadas. La acción y la reacción. Se queda con 10. La cancha le va a quedar más grande. Créanme, no me molesta. Van a tener que jugar más, muchachos. El público agradecido. O sea que por una macana de uno de cada lado, el partido se le va a hacer cuesta arriba a Faría porque hay más metros para recorrer. Claro, y defensor, pero pierde defensor, porque la calidad del jugador Anderson Duarte, que pierde para este partido y para el próximo, es una calidad imposible de encontrar en el resto de los compañeros, porque es uno de los jugadores más desnivelantes que tiene Defensor Sportis. Raciones Balanceadas Osvaldo de Rosa Limitada, productos de calidad para la alimentación animal, Pedro de Mendoza, Pasitos, del Hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Claro, va a sacrificar al número 7 seguramente, al juvenil, Guasán Seviero, uno de los dos, va a quedar, queda con dos puntas, con Sebastián Fernández, con un equipo armado. Ahora Defensor Sporting tiene que poner un delantero más. ¿O no? Si tiene que ganar acá. ¿O no? O adelantar a Valiente en la cancha, ¿no? Esto demuestra que la pérdida fue más para uno que para otro, ¿no? Porque la pérdida mucho más para Defensor por la calidad del jugador que se va expulsado. Sí, sí. Claramente, aparte era desnivelante, un remate abajo que provoca la mejor atajada del partido, que fue la de Goicochea, al pie izquierdo, el palo de izquierdo del arquero. Estuvo ahí el gol de Defensor. A los 38 minutos, amigos, fue la agresión. Estamos en el minuto 43, pasaron 5. Danielo. Y ahí se viene el cambio. ¿Marchó el Nacho Pinto? Así es, exactamente, el número 7, Nacho Pinto, entra el 2, Santiago Echevarne. Bueno. Cambios en el equipo de Danubio para reforzar la zona del fondo y hay tiro libre para el equipo de Defensor Sporting. Uno tiene que decir que en este momento la tecnología ayudó, se hizo justicia y el árbitro accionó bien. Claro, y en línea avisó lo que vio, ¿no? Que lo otro no lo vio. Hay pelota quieta, tiro libre que va a ser efectivo Defensor Sporting. 5 minutos parado el partido, entre revisión, detalles y demás. Los dos con 10, la cancha se agranda, se va a poner lindo, ¿eh? Hay tiro libre para Defensor Sporting. Tarjeta amarilla. Me parece para Papelito, ¿no? Bueno, tarjeta amarilla para Papelito Fernández. Vino, como dicen los gurises, para no comerse ninguna mota hoy al partido, ¿eh? Hay tiro libre, que en autoridad toma, ¿eh? A tarjetazo limpio lo está llevando, ¿eh? A crédito lleva el partido. Tiro libre que va a ser Defensor Sporting. Creación Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Don Finn. Para que tu camión no pare, Creación Uruguay. Espartos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Acomoda la pelota y va a ser el centro. Ojo, se meten todos al área, pierna diestra, viene buscando largos, cabezazo y despejó. Sacaba recién ingresado Echevarne, pelota que viene larga. Corrige y saca con un puntazo bárbaro Soria. ¡Pau! Hay falta, hay tiro. Y yo no sé si no lo echa también, ¿eh? Le sacó tarjeta amarilla al número 21. A Lucas Sansiviero, se puso caliente el partido. Bueno, el jugador de Defensor Sporting patea la pelota y Sansiviero tranca y pegan pierna, pie con pie. Acá lo que hay que tener en cuenta, si el pie de Sansiviero iba a la pelota y es a ras del piso y no en plancha, ¿no? La fuerza temeraria en la jugada está prevista porque los dos fueron a trancar, fueron con la fuerza necesaria. Pero si no hay pie en plancha, está bien sacada la amarilla. Engel, la línea de herramientas inalámbrica más completa para los profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables, remata Golfar, la hinchada no abandona, Rexona tampoco. Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. ¿Lo escuchó? No hay pie en plancha, como decía Ernesto. Ah, bien, tiro libre que va a ser Defensor Sporting. Atento el árbitro, ¿eh? Corrigiendo la conducta como debe ser, porque esto es un clásico y se pueden destemplar y se les va de las manos. Pelota que viene larga ahora para que dominen los tiempos Sansiviero. Sansiviero para Romero. Romero con el balón por el quinta. Largo el bombazo. Viene jugando para Rossi. Sale Dawson. Y anticipa la pelota. 5 minutos de adición. Para mí es poco, ¿eh? ¿Puede ser? 5 cales. ¿Está bien? Efectivamente, Danilo. 5 más. Sí, para mí es poco, ¿eh? Tuvimos 5 minutos por la expulsión simplemente detenido. Tocan y abren por el costado derecho. Detienen el balón por parte de Gianpaoli. Pelota que viene a la mitad de la cancha, anticipa Romero. Romero que va jugando ahora para el número 21, Sansiviero. Enganchó, abrió por la diestra para Ancheta. Ancheta con el balón, gana metros por el carril derecho de la cancha. 3/4 de cancha por el ataque diestro va llevando la pelota a Danubio. Se la roba Defensor, rebotó.
El varón se va afuera, es lateral que va a ser efectiva la visita. Dormí mejor en un colchón Duciel. Mano de obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilo Duciel.com.uy. Romero con el varón al vacío. Pelota afuera, saque de meta que va a ser efectivo defensor. En casa mirando el partido se pone una picada en el mate. Y en el mate se pone yerba Canarias, Canarias, el mate de mi país. Goles cerrados o goles en contra. Y no hay mejor defensa que buen ataque. Más que dichos en el fútbol, son hechos. Como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay. Y más que un dicho, es un hecho. Terrible patada, se llevó a Sansevieri. Qué dolor, ¿eh? Sí, Danielo, y para que se vaya el dolor, paracetamol, sabor, pedilo en tu farmacia. Arrancó mejor de lo que termina el primer tiempo. Pelota que viene por la izquierda, se la roba la Mancilla. Gana Meto, se atropella. Se le va llevando como pillo por punta derecha, atropellando bien inteligentemente Sansevieri. Recoge el varón y la domina otra vez ahora Bernal. Bernal que juega para Soria. Soria con la pelota para que domine y toque de primera hacia abajo Rivero. Se hace talón con Gianpaoli. Gianpaoli con el golero Dawson. Quedan 10 con 10. El segundo tiempo va a ser planchada. Pelota que se va quedando Kevin Dawson. 47 minutos. Hasta los 50 vamos. Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativa para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Ah, con la pelota Rizari, ganó metros, la llevó, enganchó. Quiere llevarse todo puesto, pero no puede. Chevarne que corta y domina. Recupera ahora la mitad de la cancha Bernal. Gana y mete metros largos por el costado izquierdo. Roba Romero. La pone larga buscando a Sansevieri por el costado diestro. Con una pirueta quiere salir cortando y pierde defensora. Gana y toca por la izquierda, bien para Rossi. Rossi en el mano a mano con el futbolista Soria. Enganchó Rossi, tiene el perfil, va a tirar al arco. Y la pelota se sienta en el techo del arco. Qué lindo enganche. Qué lindo tiro de Rossi, movió la modorra. Bien Rossi esta vez, apareció, desniveló en el partido, es lo que tiene que hacer. Patear, cruzado al arco, me pareció parecido al remate de Valiente que dio en el travesaño. Responde Danubio, los espacios en la cancha le van a servir a los jugadores rápidos y veloces. Van a crecer Rossi, Mancilla, porque hay más espacios y eso genera la posibilidad del duelo de los delanteros. Saca una birra de la galera pidiendo por tatadelivery.com.uy. Recibila bien fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. 48 minutos 20, están 0 a 0 en el Francini. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el Emporio de los Filtros y sus redistribuidores en todo el país. Mañana vamos a estar desde el Paladino, juegan Progreso y Deportivo Maldonado. Empatada, la mejor opción para el de oro para Cetamol, sabor, pedilo en tu farmacia. Copa Libertadores, Copa Sudamericana por la 22, si hay fútbol es por la 22. Rubén Abramián, el número uno en el mundo de las mangueras, lo que a usted le conviene. Rubén Abramián lo tiene, Rubén Abramián en Galicia 1074. Kevin Lewis con la pelota abriendo por punta izquierda para Sarabia, Sarabia de primera hora para Rossi, enganchó Rossi, rompe líneas, ganó metros, busca el perfil para atropellarlo, logró, rompió, se la llevó, me gustó. Ahí va con la pelota Rossi, dejó el tendal, pisó, tiró por el costado para Lewis, puede venir, tiró al arco y la saca de la orilla. Y rebota el balón y se queda con ella Dawson. Formidable jugada de Rossi. Exultante jugada de Rossi. Hay posición adelantada de Kevin Lewis. Pero no le cae ni un menor calificativo a Rossi. Que exultante. Gran jugada en velocidad. Claro. Si los laterales o los volantes internos de los equipos se desdoblan por detrás de los puntas para generar, atacar los espacios, porque hay un hombre, hay dos hombres de menos de la cancha, van a aparecer las oportunidades de gol en el partido. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años, cada año te tenemos más. Hay más espacio para cubrir, aunque parezca mentira, pelota que viene para Valiente, falta de Rivero. Se levanta toda la gente a saludar a familiares y amigos de Santiago Mota, de todo, le dijo la gente, defensor, se calentó, ¿eh? Hay falta de Rivero, ¿qué cobras? Le dice Rivero. Tiro libre que va a ser Danubio. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Tiempo cumplido con la adición y todo. Va a pegarle el bombazo largo, ahora Fraquia, pitó el árbitro Santiago Mota. Más allá de algún detalle, buena actuación de Mota, señoras y señores. Ha finiquitado el primer tiempo, están 0 a 0 en el estadio Luis Francini. Defensor Sporting y Danubio, primeros conceptos, Faría. Bueno, un abrazo grande para Daniel Rosa. Me pone que Sansevieri intenta sacar el pie y no meterle la patada, que por eso capaz es exagerada la amarilla y la molestia del jugador es esa. Bueno, un abrazo grande para Daniel, que está ya pronto para analizar el partido en labraldeportiva.com.uy. Un partido que arrancó con un ritmo interesantísimo. Defensor proponiendo el juego, siendo el protagonista del partido por causa de ser el locatario, buscando el ataque por banda, con Mancilla, con Anderson Duarte, con un gran partido de Valiente que juega como cuña, metido detrás de los puntas y delante de los volantes, perfilado de derecha a izquierda, con una zurda que es de mucha calidad, pegó una pelota en el travesaño. Las oportunidades parecían ser más importantes para Defensor, pero si ustedes ven, hay muchos ataques de Defensor y pocos ataques de Danubio, pero en jugadas peligrosas los dos tuvieron casi las mismas. Porque hubo una tajada de Dawson, porque
este remate por arriba, quedó habilitado, era gol de Lewis cuando la sacaban en la línea, a pesar del offside. También en la jugada de defensora de Sporting aquí, Anderson Duarte enganchó y pateó para una gran atajada de Goicochea, un remate en el travesaño. Hubo jugadas importantes para los dos equipos, perdió dos futbolistas el partido, perdió un jugador clave defensor Sporting, que es Anderson Duarte, lo va a sentir porque no pierde este 45 minutos que queda, sino que también se pierde el próximo partido. Jugador que estaba desnivelando innecesariamente, Duarte responde a un golpe desinteligentemente, porque lo peor que puede hacer un jugador es responder a un codazo. Si te dan un codazo, esto es para lo vivo, no es para lo que se calientan. En vez de calentarse, te caes al piso, el VAR lo ve, expulsan al adversario y sacas la ventaja que necesitas para tener un hombre de más. Responde el codazo Anderson Duarte, eso es lo que ve en línea, el VAR empareja la cosa, roja para los dos, poca inteligencia del delantero que fue el primero en recibir el codazo. Ahora, con espacios en el segundo tiempo, va a ser otro partido. Muy parejo, peligro en los dos arcos. Después de los últimos 10 minutos, creo que ya dejaron un poco de jugar al fútbol y se tornó un poco más ríspido. Señoras y señores, comenta Ernesto Faría, aquí en la 22, lo que han sido los primeros 45 minutos de Defensor Sporting 0, Danubio 0. Creo que la agresión directa, mínimo, en el automático ya está, pero mínimo dos partidos, ¿no? Estos tres. Así que, capaz que con la amnistía, lo que pasa es que este es el único país donde te dan tres partidos, dan dos partidos y cumplís uno y pedís la automática. La amnistía. Si te dan tres, pedís la amnistía, igual cumplís dos. Así que, en realidad, es lo mismo. Esa regla que no entiendo por qué existe en el fútbol uruguayo. Señores, comenta Faría en Universal. Están empatando sin goles. Vuelven al segundo tiempo con 10 cada uno a ver si la táctica, la estrategia y sobre todo las aspiraciones de ambos modifican este 0-0 que tenemos en el Francini. Este fue el relato de Daniel Homera. ...970 Universal con Kessman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí, es la 22. Conocé los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha de tu mesa. Importe y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Asegura lo que quieras en SBI Seguros. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras. Asegúralo con SBI Seguros. En Casmu tenés los mejores beneficios con el respaldo de los mejores médicos y tecnología de última generación. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. El 9, la clavó de nuevo, como los paraísos, que te esperan todos los días con tremendas promos. Los paraísos, ahora solo por Speakerman. En el centro del dial, este es 970 AM Universal con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, porque en esto del fútbol... Kessman es Kessman, primera fútbol universal. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Ernesto Faría, y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad. En Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresa a nuestro Instagram y ganá. En el Francini, en esta tarde sabatina de Semana de Turismo, Semana Santa, juegan Defensor Sporting y Danubio, el partido que para ellos tiene una tradicional rivalidad. Están 0-0, empatan sin goles, un hombre de menos para cada uno de los equipos, producto de dos expulsiones importantes en el partido. ¿Por qué están 0-0? Defensor y Danubio aquí en el Francini, claramente por la falta de definición, otra vez, en el sector más importante de la cancha, en los arcos. Allí faltó esa jugada que termine en la red, el resto lo hicieron casi todo bien, casi todo bien. La iniciativa del partido la tomó Defensor Sporting, protagonista por ser locatario aquí en el Francini y protagonista por su estilo de juego.
Este entrenador de Defensor Sporting no concibe el juego de otra manera que no sea la de ser protagonista, la de ir y proponer el partido. Saralegui, a sabiendas del estilo futbolístico que plantea Defensor Sporting, tomó las precauciones y trató de ser directo en los ataques rápidos cuando Defensor fracasaba en el intento de hacerle un gol al arco defendido por Goicoechea. Y Defensor provocaba, intentaba, buscaba por sectores paralelos, por afuera, con Mancilla por izquierda, con Duarte por derecha, con muy buenas jugadas individuales, pero todo moría en los pies de Lucas Ferreira y de Matías Fracchia. Ahí se terminaba el juego de Defensor Sporting, o en el travesaño con un remate espectacular de Valiente, o en los pies de Goicoechea, que atajó un remate notable de Anderson Duarte, que estaba jugando en forma espectacular los primeros minutos del partido. Defensor atacaba, iniciaba la jugada con Elizari, pasaba por Valiente, de ahí se decidía para qué lado jugar, o por derecha o por izquierda, y Octavio Rivero esperaba esa jugada oportuna para definir, la que no llegaba, la que no llegaría a lo largo de los 45 minutos iniciales del partido. Lo mejor de Danubio estuvo otra vez, tal como contra Wanderers, en la salida por derecha con Ancheta y en los piques a los espacios de un futbolista que parece tener cuerda para rato. Hablamos de Sebastián Fernández, un delantero que juega de 9 en Danubio y mide menos de 1,75 m. ¿Cómo hace para jugar de 9 en Danubio? Un peticito que por lo general juega por afuera y no de 9. Bueno, lo hace en base a experiencia, a capacidad de ubicación, a velocidad, a dinámica. Por eso se ha ganado ese lugar en la cancha tan importante, que es el encargado de hacer el gol. Hace todo lo posible Sebastián Fernández por culminar la jugada. Tiene una vivacidad tremenda, una experiencia espectacular para buscar los espacios, para atacar los lugares a donde él sabe que va a ir a buscar la pelota. Por ejemplo, así como Sansevieri le colocó un balón a la medialuna, de la medialuna hacia el área chica, y él atacó el espacio que casi provoca el gol de Danubio, de no ser por la respuesta que le dio Kevin Dawson a la jugada. También, por supuesto, participó pivoteando y generando jugadas hacia las bandas para los duelos que provocó Mancilla, Rossi por la izquierda, atacando directamente hacia el lateral donde estaba parado el jugador Agustín Soria. Ahí ese duelo entre Rossi y Soria fue un duelo que Danubio encontró para hacer daño en el ataque y provocar algunas jugadas ofensivas a su favor. El partido fue parejo, a pesar de que Defensor Sporting provocó más, tuvo más la pelota y fue más ofensivo que Danubio. Es que el protagonismo de Defensor Sporting se basa en tener la pelota, trasladarla hasta tres cuartas canchas y ahí ir a buscar el juego, ahí buscar la definición. Pero ahí es donde lo esperó Danubio, en el triángulo final, en el embudo donde termina la jugada, ahí lo esperó Danubio y ahí mandó Danubio. Y ahí Danubio no dejó que Defensor jugara. Por banda sí tuvo lo suyo el equipo violeta. Por ejemplo, una jugada tremenda de Anderson Duarte, que tiene una cualidad sensacional. Encontrar en el fútbol uruguayo un futbolista que ataque y conduzca tanto con derecha como con izquierda y sea capaz de enganchar para adentro o para afuera y definir con cualquiera de los dos pies es tremendo, y Duarte lo tiene. Lamentablemente Duarte comete un error impensado en el partido, responde a una agresión de Lucas Ferreira y ve la tarjeta roja en forma realmente imprudente de Duarte, y en línea ve el codazo de Duarte pero no ve el codazo de Lucas Ferreira, y viene el árbitro y expulsa a Anderson Duarte, y después a instancias del VAR expulsa a Lucas Ferreira. ¿Qué significa eso a falta de 15 minutos de terminar el primer tiempo? Significa que Anderson Duarte tuvo poca inteligencia en la jugada, porque acá hay que pensar en el partido, en la ventaja, hay que pensar con inteligencia. Esto no puede ser tan temperamental. Si vas en una jugada y te pegan un codazo, tenés que tener presente que hay VAR, que las cámaras lo van a ver y que el infractor va a ser sancionado, y que vos tenés que sacar ventaja de ese codazo que te tira el adversario. Anderson Duarte, según me comentan los compañeros, responde a ese codazo con un golpe de puño, y a las duchas los dos. ¿Quién pierde más? Defensor Sporting. El propio agredido, el futbolista que recibe la agresión, hace que su equipo pierda más que el adversario. Saca ventaja Danubio porque saca un jugador muy importante de la cancha como Anderson Duarte, capaz de desnivelar en forma individual y hacer un gol. Para Danubio el problema era reponer un jugador en defensa, sacar un futbolista como el número 7, que no estaba teniendo un gran partido, el chico
Pintos no estaba teniendo un buen partido y entonces lo saca de la cancha el técnico Saralegui, pone a un zaguero, rearma la zona defensiva y problema resuelto. 10 contra 10, la defensa está armada. Pero Defensor Sporting, cuando tiene que rearmar y poner un delantero en lugar de Duarte, no encuentra en el banco de suplentes un delantero con la calidad de Duarte. Pierde notoriamente un futbolista que pudo haber sido desnivelante en el partido. 0 a 0, fueron 30-35 minutos de buen fútbol, fueron 10 minutos finales ríspidos de codazos y golpes que realmente desdibujaron un partido que venía muy interesante. Señoras y señores, vuelven los árbitros vestidos de amarillos para el flujo de la cancha que presentan los árbitros del encuentro. El árbitro debió tomar muchísimas decisiones en el partido, sobre todo disciplinarias, ante las protestas y los entreveros. Debió apelar al VAR para marcar las dos tarjetas rojas. Los líneas estuvieron activos en la anulación de dos goles, uno en cada arco, y el partido tuvo sal, pimienta y todo el condimento que realmente prometen Defensor y Danubio. Ahora se define. En los próximos 45 minutos veremos qué pasa aquí en el Estadio Francini, donde están 0 a 0 violetas y franjeados. Y así pasó el comentario del primer tiempo de Ernesto Faría. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ya está pronto para el relato del segundo tiempo, Danielo Mera. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a macromercado y vas a macromercado y... En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos el macromercado, que siempre es negocio. Señores, esperamos por los equipos, voy con los compañeros a zona de cuartos de vestir para ver si hay variantes, lo escucho Velasco. Esperamos, Danilo, por la salida de Defensor Sporting, ya te convoco a ver qué pasa con los 10, que van a jugar el partido. Con 10 entra Defensor Sporting al campo de juego, también Danubio, te escucho Cale. Lo mismo, querido Danilo, esperamos por la salida de Danubio, que como bien dijiste, tuvo el cambio obligado, ¿no?, de Santiago Echevarne por Ignacio Pinto, por la expulsión precisamente de Ferreira. Te convoco ni bien ingresa el franjeado. Ese jugador tuvo suerte, seguro que debajo de las tapas de Pepsi le sale un vale otra, porque con la promo Pepsi Colero todos tienen chances. Si tu equipo va para adelante, que tu auto también lo haga. Elegí Moura, la batería de los que van para adelante. Esperamos los equipos que vienen al campo de juego, les reitero: Darson, de los Santos, Gianpaoli, Soria, Álvarez, Bernal, Erizarri, Valiente, Mancilla, Rivero, quedaron Defensor. Hay algo que solo los uruguayos pueden poner, garra. Y hay algo que solo Schneck puede hacer, hamburguesa Fiki de Schneck. Unión natural de calidad y sabor, probalas. El equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Goicochea, Ancheta, Echevarne, que fue variante, Fraquia, Sarabia, Romero, Sansiviero, Lewis, Rossi, Fernández. Los que por ahora están confirmados en Danubio. Los camiones Fotón trabajan vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par, importe y respaldo. Bien, bien, el 24 de abril entonces, el día del municipal, mira vos. Exacto. Estará jugando Rampla con Defensor Sporting, Rampla que hoy ganó su primer partido. ¿Qué jugador Cash? Solo por este mes, pedí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis. Cash, líder en confianza. Servir en ruta 5, kilómetro 25, Servir, todo el repuesto para autos y camiones. ¿Lo escuchó? Veo los mismos 10 de Danubio, los mismos que terminaron el primer tiempo. Bien, se viene Defensor, Nuevas vueltas, en la Casa Engrampadora, el surtido más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas. La Casa de la Engrampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Velasco. Señores, con los mismos protagonistas ingresan al campo de juego, va a estar haciendo sonar el silbato. Santiago Mota, se acomodan los equipos, siguen 0 a 0. Creativo Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Tom Fein, para que tu camión no pare. Creativo Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. En el partidito de la cancha, detrás de las cabinas, iban 7 a 4 en 15 minutos de juego. Andan mejor los gurises que chiquitos acá que los grandes que están de otro lado, y jugaron 15 contra 15. Señores, va a estar el árbitro Mota. Dar comienzo a los segundos 45 minutos, son 10 hombres para cada lado, 9 en cancha, van a tener que correr, se les agranda los espacios y van a haber nuevas oportunidades. Va a estar moviendo Defensor, va a arrancar el partido. Arranca con baterías Moura. Silbato en mano para el señor Mota, de buena actuación en el primer tiempo, busca lo que hay de todo el mundo, lo tiene,
levanta la mano, acomoda el cronómetro y va a comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver Defensor Sporting. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Pelota que viene jugando ahora para el Pepe Álvarez. Álvarez que toca al fondo para De Los Santos para Gianpaoli. Allá va con la pelota Defensor. Juegan en zona media. Ahí va tocando para el capitán Zaguebre los segundos de juego de este segundo tiempo. Pelota para Bernal. Bernal que toca de primera para Elizari. Elizari con el balón, carril izquierdo de la cancha, tres cuartos de cancha, enganchó, tocó y abrió. Allá va para Mancilla, centro al arco, pasó de largo, tiró. Valiente y la pelota se va por arriba de horizontal cuando hay posición adelantada. Indica el asistente, tiro indirecto para el equipo de Danubio. Qué pegada con Brascola, ¿eh? Ferreterías Barracas Construcción, un mundo de adhesivos. Qué pegada con Brascola, un producto confiable. Distribuidor Incuer, Sociedad Anónima. Primer minuto de fútbol, primera intentona en posición fuera de juego por intentona. Bueno, pero la posición se provoca cuando se da un desdoble por detrás del puntero, ¿no? Yo creo que Defensor va a tratar de aprovechar los espacios desdoblando los laterales. En tu empresa cada decisión cuenta. Elige tu mejor socio, Antel, socio de tu negocio. Pelota que al medio viene, va bajando y cortando bien la pelota. Echevarna entrega mal. Juegan para Valiente. Valiente que juega largo, anticipa y roba por punta derecha Ancheta. Lo marcan bien plantado. Viene de primera, balón para Sansevieri. Está jugando en zona media, largo para Romero. Romero para Sansevieri. Picó la pelota y la dominó. Ganó metros, ojo. Se viene Danubio en el área, está Paperito. Centro al arco. Ni chicha ni limonada. Pelota afuera, saque de meta. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3. Mayor tecnología, mejor performance. $22,490. Probala en la red de concesionario Fiat. Fiat Strada, importe y respalda Sebel. De Los Santos con la pelota va sacando ahora para el elenco. Para el elenco de Defensor Sporting viene para Bernal. Bernal que tira ahora para Romero. Romero con la pelota al centro. De primera para Kevin Lewis. Lewis que abre por punta izquierda para Rossi. Rossi con la pelota va dominando. Gana metros por la zurda. Llévase la pelota a Rossi. Bombazo largo que va tirando ahora el futbolista de Danubio. Enganchó hacia un lado, hacia otro. Provoca un córner. El tiro de esquina. Diego Radiadores, el mayor importador de radiadores de Uruguay. No busques más. Diego Radiadores, en Galicia y G. Pelota por el costado. Se van todos al área. A ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. A la carga, Danubio. La carga la lleva a tener cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo entregas hoy. Lo reciben mañana. Centro al área. Cabezazo de despejaba bien la pelota Bernal, quedó el bombazo para que tire el arco, arriba del horizontal Ancheta, lindo bombazo del lateral, pelota afuera, saque de meta. Flowbox es una pegada desde tan solo $699 al mes. Disfrutá todo lo que te gusta ver en Flowbox. Pelota que va sacando al fondo de Los Santos, Guillermo con el balón, quédase con el útil el capitán, levanta la cabeza, busca con quién, se abre por la diestra ahora Gianpaoli. Gianpaoli que recibe, paró, enganchó y dominó. Quédase con la pelota por el costado derecho, Defensor Sporting, primeros 3 minutos 0-0. Balón que van tocando al fondo para De Los Santos. De Los Santos con la pelota se arma en campo propio la viola. Entró duro, la mejor opción para aliviar el dolor, para acetamol, sabor claro, pedilo en tu farmacia. Ahí va con el balón, ganaba bien ahora el futbolista Mancilla. Quédase con la pelota y rompió. Quédase buscando bien el útil ahora, Valiente. Roba y anticipa en zona media, atropellando con la pelota Kevin Lewis. Lewis que va tirando por el costado para Paperito. Paperito que juega por la derecha, gana metro Sancheta. Llevó con presencia y con velocidad. Contundente pique, tiró cruzado, viene al arco, puede ser, tiró. ¡Gol! No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. ¿Y para qué me hace gritar Mota el santo botón si en línea te levanta la bandera? Entraba Nicolás Rossi para definir y el árbitro lo cobra por un pelo de víbora, me parece, ¿eh? Sigue siendo Ancheta el jugador más importante en Danubio. La velocidad que le imprimió a la jugada cuando Paperito Fernández le cambia de frente con una calidad tremenda. Se comió el offside el jugador de Danubio, que no se posicionó para recibir un pase filtrado. Caramba, era un contraataque rápido, tenías que atacar la pelota desde atrás. Se quedó parado detrás de la defensa de Violeta. No demos vueltas. Danielo. En la Casa Grampadora, el surtido más completo en grapas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la Casa Grampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. Las pestañas adelantadas, ¿no? Está adelantado, no, está claramente adelantado. Ah, bien. Bien, no eran postizas las pestañas. La pelota viene por la derecha. Llévase en dos tiempos, roba Soria. Allá va Soria con el balón. Cucharea largo hacia adelante. Toca la pelota. Juega ahora para Paperito. Paperito con el balón. Abre por la izquierda, largo para Rossi. Rossi con la pelota. Engancha, rompe línea. Tiene espacio, robó. La toca de puntinfa. Está picante Rossi. Hay una cosa importante en el partido. Defensor quiere ir por el partido y adelanta toda la línea para ir por el partido. Pero no es eficaz en los pases y pierde la pelota. Y en esa pérdida
es cuando Danubio encuentra en velocidad el cambio de ritmo para tomar mal parada la defensa de Defensor Sporting. Si Rossi y Sebastián Fernández combinan en una pared rápida, encuentran espacios a espalda de la defensa y lo pueden liquidar. Ahora con Banco República puedes hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país. La pelota está quedando. Qué cosa curiosa. Un gol anulado por posición adelantada en el mismo arco para cada uno. Evidentemente hay buenas posibilidades. Es un tema de posicionamiento. Chances se generan. Tiro libre para el Danubio, ¿eh? Acomoda la pelota. Tres cuartos de cancha por izquierda. El Velux se les falta 3-1. Porque si es más auténtico, recibe el convertidor. Pintura Silvex. Calidad garantizada. 6 minutos de juego del segundo tiempo. Inmejorable posibilidad. Tras el balón está Matías Fracchia. Tras el balón también Papelito. Le pega lindo el zurdo, ojo, ¿eh? Fracchia al medio del arco, ojo. Ojo, y ojo al rebote también, hay que estar atento en eso de despegar la pelota por parte del golero. Los piques delante en el área menor. Hay que contemplar toda la variabilidad que un tiro libre tiene. Tomó carrera Fracchia como para sacarle los cuernos al Gonzaga. Al gusano loco, ¿eh? Ah, tomó carrera para pegarle fuerte y feo, ¿eh? Le va a doler si le pegan la barrera, ¿eh? Tomó carrera Fracchia, pierna zurda, tiró al arco y le dolió la barrera nomás. Quedó como escuchando un ruido. Ah. Le ha pegado en el bajo vientre y quedó revolcándose ahí Bernal. Nadie lo asiste. Allá mete en el centro, mira el área. Sacaba la pelota de Los Santos. De Los Santos con el balón dejando para Mancilla. Mancilla para que domine Bernal. Bernal para Rivero. Hay contragolpe de Defensor Sporting. Se arma bien Danubio. Enganchó Rivero. Lo tocan abajo. El árbitro dice que no pasa nada. Huefao, si lo cobró está bien. Es tiro libre para la Viola. Ay, defensamente y chocolate. No llegó el Rivero. Llegaron nuevos saborizados Prime. La nueva línea de preservativos Prime está disponible. Disfrutalos y seguinos en prime@prime.uy. ¡Ay, qué dolor! Gritaba Rivero, le duele todo. Sí, y para que se vaya el dolor, paracetamol, sabó, pedilo en tu farmacia. 7 minutos de Los Santos con la pelota abriendo por la derecha ahora para Gianpaoli jugando para Bernal. Bernal para De Los Santos. De Los Santos con el balón, 7 minutos de juego de este segundo tiempo, 0-0 en el Francini. Pelota por la derecha para Gianpaoli. Gianpaoli con el balón. Levanta el coco, toca de primera para Bernal. Bernal a la velocidad. La juega larga para Soria. Sale jugando ahora desde el fondo de Danubio. Tus derechos. Firmá y sumate la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Llevas el balón por el ala zurda, el futbolista Sarabia va parando la pelota, busca compañía, lo encontró allá a lo lejos. Jugó de primera para Nicolás Rossi. Por la derecha está abierto y solicitando Lucas Sansiviero en el área está Papelito. Balón que viene para Sarabia, Sarabia para Papelito, paró, giró, busca compañía, rompió línea, se saca uno de arriba, toca por la derecha para Ancheta. Ancheta con la pelota, busca tirar al arco. Arriba, del horizontal, está bien, hay que probar. Sin vergüenza en la cara, hay que pegar al arco. Saca la meta, defensor. Lubricante Chevron Texaco, de gran marca. Precio especial para el agro, transporte y forestal. Disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. En Mundocolor podés encontrar toda la línea premium Mundocolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0800-7468. De Los Santos con la pelota para el equipo violeta. 8 minutos de juego, segundo tiempo 0-0. Los dos con 10. Por expulsión de Ferreira, por expulsión de Duarte. A los 38 de la primera parte, la paró de pecho Rivera y jugó al medio. Roba y toca de primera. El Colo Romero abre por la zurda, la va parando y la va ganando nuevamente Rossi, que está encendido. Allá va Rossi con la pelota, los mide, toca, engancha. De primera para Papelito, anticipa De Los Santos. De Los Santos para Rivero, se viene la Viola. Ahí va jugando al medio, anticipa y roba Ancheta, impreciso, ¿eh? En la salida defensor, como decía Faría, centro de Ancheta, pelota para Papelito. De cabeza al arco. Y el saque de meta. Le puso la cola. Papelito lo desplazó al grandote Gianpaoli. Tiene tremenda clase. Lo desestabiliza primero y después gana el cabezazo. Está jugando muy lejos del área Octavio Rivero. Acá en la media luz, en el medio de la cancha, no es gravitante. Viene a buscar la pelota afuera, producto de que el defensor no es preciso para salir jugando. Jorge Tuvo Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aula estado del Credit Obro Banco. Pelota acá al medio viene para Elizari, Elizari que toca por el costado derecho, rompe líneas y llevó, jugaba para Soria, Soria para Elizari, pica Rivero, ojo, engancha Elizari, pica Rivero, ojo, dominó y cortó la pelota, foul. Le cobró la anterior, está bien, y si es tarjeta también está bien. Bien por Mota, tiro libre para el equipo de defensor. La criolla del Volga Roosevelt, hasta el domingo 31 de marzo, en vivo Chacho Ramos, Abraham Carrero, Luan entre otros. Volvió la criolla del Parque Roosevelt. Parece que fue bien cobrada la falta, lo dejó seguir. Hay tiro libre y tarjeta amarilla, ya vamos a estar verificando eso, pelota quieta, ¿eh? Lindo tiro para el equipo defensor, lo escucho. Creo que fue para Fracchia, igual te confirmo. Bárbaro, tiro libre para la Viola. Acomoda el balón, apronte Papelito, dice la canción. Toman carreras para prenderle cartucho al arco. Varios tras ser útil.
Tiene pinta de hasta Mancilla, se acomodó en aquel sector, le gustó para meterle el bombazo de zurda. Está tras la pelota Arizari, es tiro libre, a ver cómo le pega el balón. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Pita Mota, tomaron carreras, pierna zurda, viene al arco, tiró, pegó. Queda dominando Goycochea y va a devolver. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. Le tenés fe a la Celeste. Confío en tu instinto, Supermatch. El juego de apuestas deportivas de Uruguay. Ancheta con la pelota jugando al medio, tocó de prima más abajo. Ahora para Echevarne. Allá va Echevarne con el balón. Abre y solicita por punta izquierda Sarabia. Sarabia con la pelota para Danubio. Arrima por el costado zurdo. Balón que rebota, se pierde afuera. Es la lateral para defensor. Net Hoy, emoción y pasión como en el fútbol, pero en internet. De hosting y servidores para todos tus proyectos. Net Hoy, crecer internet. 11 minutos 0-0 en el Francini. Con lluvia, con sol y la playa con el campo. En la casa de una pesca, Lolas Carreteiro. Su mejor amigo, busque lo mejor. Exige la marca Lolas Carreteiro. ¿Lo escuchó? Corrijo, no fue para Fraquea, fue para el Colo Romero la amarilla. Bárbaro, entonces tarjeta amarilla para Romero. En ruta 1-5 y 30, líder en transporte de encomiendas con el cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibes mañana. Álvarez con la pelota jugando para De Los Santos. De Los Santos que abre por punta derecha para Gianpaoli. Gianpaoli con la pelota para la Viola. Levanta la cabeza, 11 minutos 0-0 en el Francini. Los dos con 10, la cancha es grande. El que arriesga se lleva los puntos. Si echan colita la quedan, La pelota en medio para Bernal. Enganchó Bernal y toca para De Los Santos. De Los Santos con la pelota sale, sobón defensor. Se sacó la camiseta para festejar y lo echaron. Le salió Caribe con K. Por suerte, puede ir a Macromercado que siempre es negocio. Mirá qué buen desdoble Danubio. Roba la pelota bien ahora Rossi. Rompió línea, pica ahora Kevin Lewis. Tiro Rossi. Y lamiendo el vertical, se pierde afuera. Se ha convertido sin quererlo en el mejor socio para Papelito Rossi. Bueno, no me digan que no le avisé, como decía el Quique, ¿no? Cuando defensor intenta iniciar una jugada y pierde la pelota, es más peligroso Danubio. Por más que defensor intente atacar a Danubio, Danubio lo espera replegado, bien paradito en el fondo, y cada vez que la pierde defensor, salen como flechas de contraataque. Está más cerca Danubio que defensor, es raro el partido. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tuvo. Contragolpe, bien armado. Bueno, ahora sí salió la jugada, ¿no? Cuando la jugada es precisa, ahí encuentra el camino defensor. Esto es lo que busca el equipo de Violeta. Por primera vez en el segundo tiempo conecta una combinación ofensiva. Pasó rozando el palo derecho. Ahora, pedí tu birra fría por tatadelivery.com.uy. En 45 minutos está en tu casa. Los imprevistos, no sin horarios ni ubicaciones específicas. Es por eso que en 1727 Emergencia Móvil nos mantenemos listos para actuar de inmediato. Afiliate llamando al 1444. Baja la pelota Bernal, domina, mete el centro largo por punta derecha para que trepe por aquel sector. Y ahora por la derecha Brian Mancilla. Quiere llegar, no puede, era valiente. Balón que se pierda afuera, es lateral. La hinchada no abandona, Rexona tampoco. Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Centro al área, salta Romero, corte y domina Mauro Goycochea. Se queda con el balón, abre de mano. Rapidito viene para Romero, pica por la derecha buscando posición ahora Danubio. Romero con el balón, lo marcan, cae, pelota que se va afuera, falta, dice el árbitro, tiro libre. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu vida. Pelota quieta, tiro libre que va a ser efectivo Danubio. 14 minutos de juego del segundo tiempo 0-0. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el Imperio de los Filtros y sus redes distribuidores en todo el país. Al fondo viene la pelota para que corte en dos tiempos ahora dominando Echevarne. Echevarne que toca para Fraquea. Fraquea que la cucharea larga, preciosa. Por la izquierda para Nicolás Rossi con campo. Engancha Rossi con campo. Engancha Rossi, se mete en el área, le pone el cuerpo Soria. Pelota y jugador afuera, saque de meta para Defensor Sporting. Engel, la línea de herramientas en el América más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel. Libertad sin cables, respalda Gol y Farm, Regatico Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Don Finn. Para que tu camión no pare, Regatico Uruguay, expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. José Álvarez con la pelota dejando para Guillermo de los Santos, para Barona Bernal. Bernal con la pelota, cortó, anticipó, robó Danubio, pase al medio, viene bajando Kevin Lewis. Lewis con la pelota jugando a Papelito, que toca por punta izquierda para Sarabia. Sarabia que juega para Rossi, con el Barona, centro al área y despeja la pelota del fondo defensor. Gana otra vez Romero, la deja la Bartola. Roba y anticipa Variante. Queda en el mano a mano Variante con la pelota. Engancha hacia un lado y hacia otro. Lo amaca Kevin Lewis. Engancha hacia atrás, busca la mitad de la cancha para Erizari. De primera para Soria, ahora sí para Erizari. Erizari con la pelota a los 15 de juego del segundo tiempo. Siguen 0-0 Defensor Sporting Danubio. Tenés una bajo la manga, cuota como bien. En cash solo por este mes, con tu préstamo tenés una cuota gratis. Ahí se viene un cambio, Defensor Sporting, escucho. Va a entrar por Bernal, no le gustó la pérdida de Bernal ahí en la mitad de la cancha. Bernal no ha tenido un buen partido.
le pasan la pelota para que sea el eje y no ha sido preciso en los pases. Por eso Barini saltó inmediatamente con el cambio. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, oferta rosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza, Pasitos, del Hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3. Mayor tecnología, mejor performance. $22,490. Probala en la red de concesionario Fiat. Fiat Strada, importe y respalda Sebel. Lo escucho, Puma. Copas Internacionales, Danielo, Racing, el Sudamericana, el martes ante Corinthians, 21:30 en el Centenario. Danubio va con Rayo Zuliano, miércoles en el Olímpico Nacional a las 19, Copa Sudamericana para Danubio y Racing. Todo eso por la 22, Preberbeta. Tenés auto, claro, Wesley, tiene neumáticos para vos. Neumáticos Wesley, es para vos, es para todos. Pedilos en todas las compañías del país. Se vienen cambios, el defensor entra Alfonso Barcos a la cancha, como dijo Faría, lo echó a Bernal Faría. Se va Bernal del campo de juego. El equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Lo escucho, Puma, después de Informa. Informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. Y la Libertadores tendrá el debut el miércoles de Nacional ante Libertad a las 19 en el Parque Central. El día jueves en Arroyito, Rosario Central, Peñarol, también a las 19. Liverpool va en el Centenario el jueves ante Independiente del Valle. Dormí mejor en un colchón de Ciel. Mano obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en duciel.com.uy. O locales en Montevideo, Canelones o Maldonado. ¡Qué patada! La mejor opción para aliviar el dolor. Paracetamol, Sabó, pedilo en tu farmacia. 17 son los minutos de juego de este segundo tiempo. Ya ingresó a la cancha Barco, se fue Bernal. Pelota que viene por la izquierda para que gane metros. Ahora Mancilla, piso el área. Se deja caer, no pasa naranja, No, no, no haga camelo que no pasa nada. Saca desde el fondo ahora Danubio. Rubén Abramián, el número uno en el mundo de las maqueras. Lo que usted le conviene, Rubén Abramián lo tiene. Rubén Abramián en Galicia 1074. Se va a pegar a la pelota Mauro Goicochea. Todos los muchachos en la mitad del campo de juego. En la 970M estamos mañana desde el Paladino para lo que va a ser el encuentro. Progreso con Deportivo Maldonado con Gonzalo Gabriel Arce. Ir para adelante es dar todo hasta el último minuto en Moura. Va. Se queda con la pelota ahora Soria. Quiere romper líneas, tocó de primera, más abajo la está solicitando ahora el futbolista Barco. Barcos que tira más abajo para Gianpaoli que juega al medio. Bajó de Mino Soria. Se abre y la pide por el costado izquierdo. Álvarez viene para él. Ahí va macerando lo que es la jugada defensor. Rompe líneas Álvarez. No levanta la cabeza, engancha. Se mete en el área. Rebotó, se va fuera, corner. Hay tiro de esquina para la Viola. Creación Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Hobo, Jack o Don Fenn. Para que tu camión no pare, Creación Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Se va la carga defensor. La carga la lleva Tunel Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo entregas hoy, lo recibes mañana. 19 minutos de juego de este segundo tiempo. El pescado en la quiniela, 19. Van todos al área, va buscando la pelota ahora el equipo violeta en el fútbol aéreo. Ahí va bien atento a Goicochea, marcando posición y espacio. Va buscando la pelota defensora. Busca por el fútbol aéreo, centro largo, segundo palo, saltan varios, cabezazos, quedó bollando, la tiene Barco, rebotó, le pega ahora a Arizari, pelota que toma vuelo, vuelve a la cancha chilena, al segundo palo, quieren intentar, bajó, engancha a Rivero, allá va a pegar de zurda, viene al arco, pasó de largo, tira ahora Mancilla, rebota, puede estar, tiró, gol, gol. El Sporting Guillermo de los Santos con la caña al hombro al minuto 19, el pescado para el gol, le pegó el cachetazo, fue, intentó, rebotó, salió, la encuentra en el segundo palo Mancilla y la pone en la zona caliente para que venga el capitán a definir y a lograr la apertura en el marcador. Gana Defensor Sporting 1-0 de los Santos el gol. Costó, pero salió, no parecía entrar más la pelota. Apareció de los Santos el capitán, a falta de goleadores, como los delanteros no convertían, se metió el brazalete al hombro y fue a salvar la patria de Defensor Sporting, que peleaba por el gol y en un entrevero se encontró con la pelota, abrió la cuenta, ¡gana la Viola! Informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. A los 19 minutos de juego, Guillermo de los Santos encuentra el gol. El clásico hasta ahora tiene dueños Defensor. El partido está mezclado como en el Schneck. Mezclamos espinaca y puerro y boniate zanahoria y así nacieron las nuevas hamburguesas Peggy de Schneck. Unión natural de calidad y sabor, probalas. Pelota que va larga para Nicolás Rossi, recoge y corta bien la pelota para Rivero. Sale, pelotazo largo a la Viola. Engancha por el costado derecho, pelota que se va larga.
Y se va a ir al córner, me parece. O llega bien, no llegó, pobre. Kevin Lewis se extremó, no llegó. Es córner para defensor. El golero tapó la pelota. Ahora que destape una Pepsi y viaje con la selección. Porque Uruguay busca Pepsi Colero oficial en promopepsicolero.com. Qué momento anímico, Faría, del partido, ¿eh? Sí, señor, momento de defensor en el partido. Impacta en Danubio. Saralegui mira el banco de suplentes, busca una solución para el partido. Hay córner para la Viola. No de más vueltas. En la Casa Grampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la Casa Grampadora, desde hace medio siglo experimentando la solución. Paoli, estilo libre, ¿qué va a hacer Danubio? Diego Radiadores, importamos y arreglamos todo tipo de radiadores. Diego Radiadores, el número uno en Galicia y G. Está el partido en victoria, Defensor Sporting 1-0. Desde hace 30 años tenés a Habitab, que le solucionó la vida a todos. Habitab, 30 años, cada año te daremos más. Mañanas del Paladino juegan Progreso Deportivo Maldonado, estará a la 22. Qué pegada con Brascola, Ferretería Barracas Construcción, un mundo de adhesivos. Qué pegada con Brascola, un producto confiable, distribuidor Incuer, Sociedad Anónima. Kevin Lewis con la pelota por la derecha para Rossi, Rossi con el balón, ha perdido, gana ahora el Pepe Álvarez y toca la pelota hacia adelante, la va buscando en un bombazo, qué necesidad. La entregó mal, recupera Kevin Lewis, abre por la derecha para Ancheta, le pone el cuerpo a Ancheta, otra vez gana, ahora la pelota es de abajo Álvarez, toca de primera Defensor Sporting por parte de Lizarri, con gran jugada preciosista, se lleva el balón, arrima hacia adelante para Barco. Barco que viene a jugar por punta izquierda ahora para Mancilla. Mancilla con el balón, toca en la mitad de la cancha y sale jugando Defensor. El técnico hizo todos los cambios y se lesionó el golero. Le salió Caribe con gas. Por suerte, puede ir a Macromercado que siempre negocio. El capitán goleador toca la pelota de los Santos a la mitad de la cancha. Barcos, Barcos para de los Santos. De los Santos con la pelota 23 de juego de este P. Segundo tiempo, el partido está en victoria 1-0. ¿Es justo o no es justo, Faría? Sí, es justo, porque Defensor intentó por el partido, fue por el partido. También tuvo lo suyo Danubio, que dependió de los errores en definición de Defensor. Fíjense que el equipo violeta intentó de la manera más sutil llegar al gol, pero sin embargo lo encontró de la manera más entreverada. En la tribuna se pone color, calor y sentimiento, y en el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Penal y gol es gol, y dos cabezazos en el área también son gol. Más que dichos en el fútbol son hechos, como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay. Más que un dicho es un hecho. Va pelota al fondo, va deteniendo Goicochea, prepara cambios Danubio. Prepara cambios, Danubio. Algo están conversando, me parece que perdieron el número, alguna cosa pasó. Algo está pasando, están solicitando, se vienen cambios en Danubio. Selvir, en ruta 5, kilómetro 25, Selvir. Todos los repuestos para autos y camiones. Para tu empresa, Antel, te brinda soluciones integrales en conectividad. Antel, socio de tu negocio. Va pelota por la zurda, la baja en los tiempos y domina bien Facundo Sarabia. Sarabia abajo, viene jugando a Fraquia. Fraquia con el balón para el equipo de Danubio. Cachetean zona media para Santiago Romero, que tiene tarjeta amarilla. Danielo. Romero con la pelota para Fraquia, lo escucho. Se viene el 10, Manuel Monseglio, y el 33, Gabriel Leyes. Monseglio y Leyes a la cancha en Danubio. Sí, pero está pasando algo. Leyes le hace seña al banco de suplente de Danubio de que Rossi está lesionado, cuando el cambio no era por Rossi. Hay algo más ahí que puede pasar, hay un jugador más lesionado en el equipo. Bueno, ahí se está mostrando por parte del cuarto árbitro. ¿Se va Papelito? Ahí se va Papelito y Nicolás Rossi. Bien, Rossi y Papelito. Rossi de lo más incisivo, Faría, ¿eh? Claro, el cambio no era por Rossi, ¿eh? Leyes cuando entró le hizo seña a Saralegui de que Rossi estaba lesionado y por eso para mí hubo una modificación en la variante. Conocer el producto Cosecha Dorada, la mejor cosecha de Mesa. Importa y distribuye Regional Sur, 2506-1149. 24 minutos, gana la Viola 1-0. Los camiones Fotón, trabaja con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par. Importa y respalda Homero de León. Roba la pelota Rivero, juega para Lizarri que engancha el balón, la pone fría la pelota contra el piso. Va tocando ahora para que saque con un bombazo Soria. Toma vuelo el útil, pelota que se va afuera. Es lateral para el equipo de Danubio. Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Perdía la pelota Monseglio, quédase con el balón en la mitad de la cancha, ahora dominando Mancilla. Mancilla la pierde ahora con Monseglio. Monseglio con el balón abriendo Ancheta. Ancheta la pone larga, recupera la pelota tras el rebote y gana metro. Centro que viene largo, despeja el balón, quedó para Monseglio, paró, dominó, tiró y Dawson se queda con la pelota. Dawson, el tiro tibio, pero por lo menos tiro del futbolista Monseglio. Sí, demasiada quietud en la defensa violeta para un equipo que acaba de hacer un gol y está ganando 1-0. Tuvo tiempo de controlar Monseglio, acomodar, mirar, y de no ser por la impericia para definir, estaba el empate para Danubio.
Ahora con Banco República puedes hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país, no tema la lluvia. Proteja su casa de goteras y filtraciones con Recuplas. El mejor impermeable es de Sinteplas. Va con la pelota ahora, robó y se la lleva inteligentemente a la mitad de la cancha Irizarri. Irizarri que abre por punta izquierda para Mancilla. Mancilla, Brian llega al área, peligro hacia el centro, rebotó, quedó cortita. Y la despeja como puede Ancheta, vuelve el peligro al arco rival. Bombazo largo, la puso en órbita, ¿eh? La mandó a volar por allá arriba Kevin Lewis, pelota que queda al medio. Detiene ahora nuevamente Brian Mancilla. Mancilla con la pelota a la mitad de la cancha para Valiente. Valiente que engancha hacia un lado y hacia otro. Va tirando a la mitad de la cancha para Barco. Se vienen cambios en Defensor Sporting. Pelota que queda en zona media, va devolviendo la viola. 24, Rodrigo Cabrera. Ha firmado tus derechos, firmó el sumate de la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Va pelota para la viola, engancha rincón derecho del campo de juego, toca y atropella para Soria, dejó el tendal, se dio contra el rival. Pelota que queda al medio, va dominando, va sacando ahora el equipo de Danubio, lo escucho. Se viene el 25, Axel Montaña. Si está pensando en revocar, piensa en Urubix, la solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urubix.com.uy. Urubix, el decano del revoque uruguayo. Bueno, Faría, gastan todo lo que tienen en el banco, los muchachos. Sí, señor. Agassi por derecha, seguramente para darle más verticalidad. Es un jugador rápido, puede ser decisivo en el partido. Gran Zafra Lubricante Chevron Texaco para el agroTransporte y Forestal. Con descuento por tiempo limitado. Disponibles en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. Saca la pelota de Los Santos. Viene jugando para el Pepe Álvarez. Álvarez con el balón. De primeras para Barcos. Barcos para Irizarri. Irizarri con la pelota abajo para el zaguero. Recoge bien ahora Gianpaoli. Gianpaoli con Dabson. Detiene la pelota y devuelve para el equipo de Defensor. En Motocolor puedes encontrar toda la línea premium Motocolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0800-7468. Se viene Rodrigo Cabrera a la cancha en Defensor. Se viene también Lucas Agassi. Y en Danubio se prepara el número 25, ya voy a estar, para que me repita el Cale. Pelota que viene largo, están tocando para Gassi, enganchó, rebotó, va buscando ahora Irizarri, debo decir, recoge y corta bien la pelota por punta derecha Ancheta. Ancheta con el útil, largo viene de pierna diestra, la pone larga, va buscando por arriba, por lo menos lo intenta. Buscando posición ahora el futbolista Kevin Lewis, y lo escucho. El 25 es Axel Montaña, un media punta, lo puede jugar por medio o por fuera. Jorge Tuvo Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros de todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún estando en el clearing o por banco. Algo hay que hacer con el partido, Faría, sí, lo están, sí, haciendo. Se van Mancilla y Irizarri, son los dos que están un poco desenchufados para mí en Defensor Sporting. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. Y le tenés fe a la Celeste, confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Todavía fuera, los cambios no se realizan, esta montaña para ir, para ingresar al campo de juego. El número 25, varios deportistas que necesitan ambas instituciones para mejorar el encuentro. Bombazo largo por la derecha, pica y abre el balón, la sacó, la mandó largo, la pista veloz, la pelota se va afuera. Es lateral ahora sí, me parece que se vienen los cambios. NetUy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en internet, hosting y servidores para todos tus proyectos. NetUy, crece en internet, tapiceros que caminan, no camine más. Tapiceros, tonderos, marroquineros, artesanos, tengan todo en un solo lugar, centrotapicero.com.uy. Escucho. Se van Mancilla y Valiente, profesor. Bueno, decide sacar otro punta, ¿eh? Vete ya más volantes, Defensor Sporting, ¿eh? Hora de cerrar el partido para la viola. En Rutas 1, 5 y 30, Línea de Transporte de Encomiendas, Turín, Carlos, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Lo escucho. San Severo se fue en Danubio con la entrada de Montaña. Bien, se va San Severo de la cancha, fundió las bielas, corrió el primer tiempo lo suficiente. Ahora se apagó como una vela, ya se realizaron los cambios. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. 30 minutos de juego de este segundo tiempo, el partido está en victoria, 1-0 gana Defensor frente a Danubio. Pero hasta que al medio viene, trancan hacia adelante, recoge y domina, ahora recién ingresado Axel Montaña, allá había para Lilles, replegado en posición de 8, Lilles con la pelota, levanta la cabeza, busca compañía, lo entiende Ancheta, Ancheta con el balón, cara interna, pierna derecha, sale tocando desde el fondo Danubio. Conoce los productos Cosecha Dorada, la mejor cosecha en Duvesa. Importe y distribuye Regional Sur, 2506-1149. Pelota para Monseglio, juega y toca de primera para Romero. Romero que viene a Monseglio, balón que está por el costado izquierdo, haga el centro. En el área Leyes, rebota, gana metros la pelota. Otra vez Monseglio, toca en corto, corrige Barcos. Va jugando ahora para Montaña, Montaña con la pelota. Ahí va llevándose el balón.
domina y toca por la diestra. Enganchó, puede hacer el centro. Es Sarabia, viene al área, cabezazo de Romero con la oreja. Le pegó la pelota. Sale tocando defensor. Cotrans, más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativo para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Al medio viene la pelota. Sale cortando y dominando otra vez. Defensor Sporting. Juegan de primera para Elizari. Elizari para Álvarez. Álvarez que toca de primera. Juega largo. Llévase la pelota. La recibe de Cabrera. Gana metros. Ahora Álvarez la pone cruzada. Peligro para estar Rivero. Va a dominar. Enganchó. Tiró. Y le pega en el cuerpo el jugador que se tiraba. Perdió una chance. Penal. Penal. Penal cobra el árbitro a instancias de línea. Penal cobra el árbitro a instancias de línea. Cuando definía a Rivero, estiraba el cuerpo el hombre Danubio y es penal para Defensor. Me quedó la retira de la jugada porque barre abajo el defensa de Danubio con el brazo extendido. Y Rivero engancha y cuando la pelota va a quedar en la posición para que Rivero pueda definir, pega en la mano que está en el piso barriendo el defensa de Danubio, asumiendo un riesgo innecesario en la jugada. El árbitro vio la jugada, pero no tomó la decisión. En línea corrió desde el banderín hasta el borde del área chica, como diciéndole, dale con fe, penal para Defensor. Señoras y señores, será penal para la Viola. En la cancha se pone garra y corazón, y en el mate se pone yerba Canarias. Canarias, el mate de mi país. Birra fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Pedile a portatadelivery.com.uy. La están revisando desde el más allá para darle tranquilidad al árbitro. Asegura lo que quieras en SBI Seguros. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras. Asegúralo con SBI Seguros. Le va a pegar Rivero la pelota, te escucho Puma. El brazo está apoyado en el piso. Igual toca cerca del hombro. Bien, vamos a ver qué dice el árbitro. Habría que ver el reglamento. Seguramente lo llamen si hay alguna duda o sospecha. El equipo de fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Todos los filtros, sí, todos los filtros de las mejores marcas están en el Emporio de los Filtros y sus redes distribuidores en todo el país. El línea no tenía dudas, Faría. No, el línea no tenía dudas y el árbitro a distancia de línea sancionó. Hay que ver la extensión del brazo, que es lo que importa si asume un riesgo en la jugada. Ahí va a prenderle cartucho la pelota a Rivero. Va a pitar el árbitro, el señor Santiago Mota. Minuto número 33 de juego de este segundo tiempo. Una linda chance de estirar tiene el Defensor Sporting. Pierna diestra de Rivero en el arco, bien plantado Mauro Goicochea. Lo van a llamar del VAR, ¿eh? Lo van a llamar del VAR. Lo llaman del boliche. Hay algo para conversar, lo escucho. Sí, justamente lo que te decía. A mí me deja dudas porque el jugador está con el brazo apoyado en el suelo. Sí, sí, pero si no se cae. Importante, Puma, importante. Está apoyado en el suelo. ¿O barre con el brazo no, a ras no del barre, piso? No, no barre, no barre. Ah, está apoyado, es posición natural porque claro. Bien, si no... Bien, si no se penal. Cae, si no tiene que tocar... Perfecto, no es penal, posición natural del cuerpo. Exacto. Bárbaro. Bien. No es penal. Si no barre va a quedar todo el área sin el papelito. No, no barre, no. No barre nadie. Engel, la línea de herramientas en el América más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables. Respalda Golfard. Está mirando las imágenes el árbitro Santiago Mota para verificar o no es penal. La hinchada no abandona, la Rexona tampoco. Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. De un lado Mota tiene 4 jugadores, del resto como 50 gurises que le dicen de todo al árbitro. Medigroup ofrece el mejor servicio de salud con atención personalizada. Consulte nuestros planes. Medigroup, tu salud a otro nivel. Está mirando la instancia Mota. Hay un penal en revisión para Defensor Sporting. Entró duro. La mejor opción para aliviar el dolor. Paracetamol, sabor, claro. Pedilo en tu farmacia. Bueno, allá Mota toma la decisión. A instancias del VAR, no hay penal. Se vuelve a foja cero. Gana Defensor Sporting 1-0. Bueno, viene el árbitro si me corrige la decisión de su asistente, que fue el que le marcó el penal. Si la mano está apoyada, no está bloqueando el remate, está apoyada en posición natural. Si la mano bloquea es otra cosa diferente. Rubén Abramián, el número uno en el mundo de las maqueras, lo que te le conviene. Rubén Abramián lo tiene. Rubén Abramián en Galicia 1074. Llegó Audaz, el vino tinto rosado y blanco suave. Audaz viene botellas. Probalo y sentite Audaz. Va con la pelota Facundo Sarabia, mete el bombazo largo para que detengan dos tiempos por punta izquierda. Ahora llevándose bien la pelota Danubio. En la 970 estamos X22 Radio Universal. Mañana con Progreso frente a Deportivo Maldonado. Con Gonzalo Gabriel y Richard Arce. Va la pelota por la izquierda, le pegó Lewis. De horizontal, pero hay que intentar, está bien. Pelota afuera, saque de meta. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3, mayor tecnología, mejor performance, $22.490. Probala en la red de concesionarios Fiat. Fiat Strada, importe y respalda Sebel. Diego Radiadores, el mayor importador de radiadores de Uruguay. No busques más. Diego Radiadores, en Galicia y señoras y señores, 35 de juego de este segundo tiempo. Está ganando Defensor 1-0. Puede ser un lindo golpe anímico esta nueva oportunidad que le da el partido Danubio. La distancia es corta para lo que es un clásico. No, ¿eh?
está cerrado el partido. Danubio tiene delanteros importantes, además mete ataques rápidos. No está cerrado el partido. Desde 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años, cada año te daremos más. 35 y monedas, pelota que viene por la izquierda ahora para Fraquia, la mete cruzada, anticipa y roba Barcos en zona media. Tiraba la pelota Barcos, viene recuperando defensor, contragolpe para Elizari. Elizari que la pone en órbita larga para Álvarez, Álvarez con el balón. Son 4 contra 3, pica por la izquierda, Cabrera voló, se la va a dar, llegó Cabrera, puede hacer el centro, metió la pelota arriba y se va fuera el balón. Será saque de meta que va a ser efectivo Danubio. Unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron las más maravillosas hamburguesas Big de Schneck. Unión natural de calidad y sabor. No te quedes sin probarlas. Solo Schneck lo podía hacer. ¿Lo escuchó? Al finalizar el partido, primero que va la gente de Danubio, la gente local espera. Bien, pelota que viene por el costado. Que esperen, que tengan paciencia, que se tomen el tiempo. Hay que llevarlo todo por el camino correcto. Pelota que va ganando de pecho el autor del gol, de Los Santos. De Los Santos con el útil, enganchó, lo dejó mirando la luna. Jugó de primeras para Rivero. Rivero que toca para Álvarez. Rompió la línea Álvarez. Se parece a que era Álvarez de Torque. Allá va jugando al medio el Pepe. Entregó mal la pelota. Roba pierna firme, dominando y cortando Kevin Lewis. Lewis con la pelota. 37 minutos. 1-0. Está ganando Defensor Sporting de Danubio. Pelota que a la mitad de la cancha viene para Kevin Lewis. Lewis que la cruza larga. Pelota que va retrotrayéndose en campo propio Anchete y va saliendo para Danubio. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para alimentación animal. Pedro de Mendoza, pasitos. Del Hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.uy. Pelota que al medio viene para Kevin Lewis. Lewis que la abre Anchete. Anchete que la bajó. Cara interna, pierna derecha y va a ser el centro. Allá va buscando a Leyes. Ganaba y anticipaba bien desde el campo propio Gianpaoli. Balón que viene por la zurda. Quedábase con ella buscando ahora Sarabia. Lateral para Danubio. Hacer un gol es la misión del 9. Servirle a la selección es tu misión. Destapa una Pepsi y forma parte del staff en promapepsicolero.com. Pelota que viene anticipando Mauro Goicochea en campo propio, casi disfrazado de número 8. Toca la pelota para Fraquia. Fraquia con el balón. Bombazo en largo buscando a Anchieta por la derecha. Anticipa por arriba Cabrera. Ganó Anchieta. Balón que viene para Barcos. Aguantó. Se apoya abajo con el golero Kevin Thompson, que la despega del balón. Creativo Uruguay, 1300 metros cuadrados de repuesto para tu camión Fotón, Howard, Jack o Tom Finn. Para que tu camión no pare, Creativo Uruguay. Expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Hay mano de Lizari, dice el árbitro, tiro libre para Danubio. No de más vueltas, en la Casa Engrampadora, el surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la Casa de la Engrampadora, desde hace medio siglo, experimentando la solución. 38 minutos de juego de este segundo tiempo, el partido está en ciernes, ¿eh? No está laudado, queda resto por jugar, minutos para adicionar y oportunidades para aprovechar. Minuto número 38, tiro libre, lo va a hacer Danubio, todos al área. El centro que viene al segundo palo, buscaba por arriba, intentando ahora el futbolista Echevarne. Pelota que va ganando Rivero, la entregó mal, ganó Romero, centro al área, paró de largo, peligro puede venir, tiró, trancó, no pasa nada, corta Barcos, se come una pierna bárbara de Echevarne. Le puso la pata bien arriba a Echevarne a Barcos, que va a aprovechar hasta las últimas consecuencias. Qué pelota que perdió la salida Defensor y casi lo clava Danubio. No ofrece garantías la defensa de Defensor, ¿eh? No ofrece garantías el equipo violeta en el sector defensivo. Se encuentra en posiciones de gol con mucha facilidad Danubio, en un partido que Defensor debería tratar de cerrarlo jugando al fútbol, dominando por encima del adversario. Está ganando 1-0, no está cerrado el partido porque Defensor no tiene la concentración necesaria para liquidarlo en el trabajo defensivo. Tenés una empresa, juega con Antil, Antil, socio de tu negocio. Si tu equipo va para adelante, que tu otro también lo haga. Elegí Maura, la batería de los que van para adelante. 25 en la espalda y 17. Ya voy a estar con los cambios que se vienen para Defensor Sporting, lo escucho. Francisco Barrios, 17, 25, Sebastián Guerrero. Goles cerrados o goles en contra. Y no mejor defensa que buen ataque. Más que dichos, en el fútbol son hechos como Jumbo. La moto más vendida de Uruguay, más que un dicho, es un hecho. Bueno, se van marcando los cambios, se va buscando más oxígeno en los pulmones. Se va de la cancha Elizari, viene Barrios. Hay campo de juego. Y el 17, ¿qué me dijo? Francisco Barrios. Dormir mejor en un colchón de Ciel. Mano obra uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en Ciel.com.uy. Barrios y Guerrero, puede ser. Pero ex Torque, delantero que en el último partido aquí en el Francini entró y anotó el gol de la victoria. Selvir, en ruta 5 kilómetros 25, Selvir, todos los repuestos para autos y camiones. Es jugador Cash, solo por este mes pedí tu préstamo por la web y tenés una cuota gratis. Cash, líder en confianza. Con la 25 Guerrero, con la 17 Barrios, hay más oxígeno ahora.
Defensor Sporting buscará tratar de poner el partido en su zona de confort. 40 minutos, gana 1-0. Los camiones Fotón trabajan con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón, trabajamos a la par. Importe respaldo a Homero de León. Pelota que se va quedando con ella ahora Kevin Townsend. Le va a pegar el balón. Para pegar mejor, pega con Fanatite. En cualquier superficie. Le va la carga a la viola. La carga la lleva Turín Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo entregas hoy, lo reciben mañana. Hay pelota en alto de Soria que giró para darle un tiro al balón y le encontró la cara de Leyes que le dio para que tenga tarjeta y se va. Y se va Soria. ¿Ya tenía tarjeta amarilla Soria? ¿O no? Sí. ¿Tenía tarjeta, roja, tenía tarjeta amarilla? Amarilla más amarilla roja. Levantó el pie con una imprudencia Soria, porque levanta el pie e impacta en la cara del adversario sin querer. Pide VAR Soria, no es jugada de VAR porque es amarilla. Es amarilla más amarilla. Bueno, con un hombre de menos queda Defensor a la diferencia que ya teníamos de 10 contra 10. Crea 5 Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Howe, Jack o Donfen. Para que tu camión no pare, Crea 5 Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Si quería emoción, la tiene acá. Claro, bueno, no fue con mala voluntad Soria. Yo creo que incluso hasta llega a tocar la pelota. Y además, no ve venir al delantero de Danubio, pero levantó con imprudencia la pierna y tocó la cara del adversario. Un hombre de menos, 9 contra 10. Defensor hasta el final pelea el partido. Danubio va a intentar empatarlo. Flowbox es una pegada desde tan solo 699 pesos al mes. Disfrutá todo lo que te gusta ver en Flowbox. Bueno, ahí ya la pudrió, me parece, Soria, ¿no? Está buscando a ver si puede pellizcar alguno. Todo lo que haga de acá en adelante es para que en el formulario le agregue cosas para darle más partidos. Claro, es una tontería lo que hace. Casi como una multa de tránsito, una cosa así. ¿No? Claro, sí, ya lo conozco, no, ni me hable. Pues, tiro libre que va a ser efectivo Danubio. Acomoda las pelotas, van todos al área, ¿eh? Y ya está atento el fondo de Defensor Sporting. Gana 1-0. Queda con 9 Danubio. Defensor. Con 10 Danubio. La cancha es inmensa. Está ganando 1-0. La diferencia es ajustada. Hay tiro libre para la franja. Ahora con Banco República puedes hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República, nuestro banco país. Acomoda la pelota, se van todos al área, al segundo palo. Busca posición Fraquia, busca Echevarne. Va metiendo el centro, pierna diestra, los corpulentos al área. Tiro libre es peligroso, ¿eh? Minuto número 43 de juego, centro. Pelota que viene cayendo, despejaba Defensor, piden falta, no la hay. Ahí van tirando de primera montaña. Juega Montaña para Romero. Romero que abrió jugando por el costado. Detiene la pelota. Allá va el Colo. Apóyase para Sarabia. Sarabia que enganchó. Amacó de Juancheta. Ancheta desbordó. Centro al área. Despejó. Quedó bollando. Tiro cruzado. Y se queda con la pelota Dawson. El tiro de Monseglio. Otra vez un tiro de 20. Le falta vitamina. Le alcanzó la pelota Dawson. Sí, Monseglio tuvo dos veces de frente al arco para desnivelar en el partido. Y sacó un tirito que no le hizo daño a Dawson, que reaccionó esta vez bien contra el palo derecho. El Velux, el esmalte 3 en 1. Porque si es mal, tenga anticorrosivo y convertidor. Pinturas Ilvex, calidad garantizada. Hay de fresa, menta y chocolate. No llegó el heladero. Llegaron los nuevos saborizados Prime. La nueva línea de preservativos Prime está disponible. Disfrutales y seguidos en prime@prime.uy. Pelota acá al medio viene para que dominen dos tiempos. Llevando bien la pelota Guerrero. La anticipa la roba Danubio. Inyectado Danubio anímicamente buscando el gol que le permita el empate. Tocan y abren largo. Busca por el carril izquierdo del campo de juego, buscando bien la pelota Sarabia. Anticipe, roba Defensor Sporting. Replegado ahí va buscando a Gassi. Enganchó, dominó, echó colita, giró. Se la roban de atrás. Otra vez en ataque se pone y en presencia en arco ajeno el equipo de la franja. La toca Montaña. Montaña que arrima ahora para Leyes. Se cayó. Sale Defensor Sporting como un bólido. Le ponen la pelota larga para Gianpaoli. Gianpaoli mano a mano y por la ficha, trancando firme con Fraque y despeja la pelota a Goicochea. Afirma tus derechos, firma y sumate la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix, la selección para hacer construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premezclados en urumix.com.uy. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Centro largo, segundo palo, Leyes, cabezazo y se queda con la pelota. Ahora Dawson, bueno, Faría, el partido cayó en zona de como sea y cuando sea. Sí, era el momento para Leyes, ¿eh? Era la pelota de Leyes en el partido. Quedó parada la defensa de Defensor, fue el segundo palo, era la conexión de Leyes. Dawson le quedó livianita la pelota. Poco peso ofensivo Danubio para empatar el partido. Lubricante Chevron Texaco para el agrotransporte y forestal. A un precio especial en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. Escucho. 6 minutos más. Bueno, 6 minutos más.
Muy bien, es justo me parece, ¿no? Hasta los 50 de Sudamérica, nacido en Peñarol. Balón que viene por el área izquierda de la cancha para que domine ahora Monseglio. Quédase con la pelota, centro largo ahora para Ancheta, la bajó Ancheta, viene al área, la paró de pecho, enganchó Montaña, trepó. Balón que viene para Ancheta, rebotó, se va fuera, es córner. Corner, pegaba en Cabrera, tiro de esquina. Jorge Tuvo Automotores, más de 43 años en plaza, 0 kilómetros, todas las marcas, usados seleccionados, financiación propia, aún estando en el crédito por banco. A la carga se va Danubio. La carga la lleva Tumil Cargos, rápido, seguro, puntual, lo entregas hoy, lo recibes mañana. 46 minutos hasta los 51, vamos, centro que va a ser Ancheta, pierna diestra del shoteador, todos los hombres en el área, centro largo, pasó el cabezazo y despejaba Barco. Pelota que viene en la zurda para Alex, para Axel Montaña. Montaña con el balón. Le va a pegar centro cortito y Ramón. De cabeza se paraba Guerrero. La tiene Monseglio. Entrega Monseglio. Engancha a Leyes. Quiere abrir. Giró. Está en el área. Es un elefante en un bazar. Balón que viene por la zurda. Amaga para un lado, para otro. Mueve el cristalero. Rebotó. Se va afuera. El saque de meta que hace el defensor. La criolla del Parque Rufo volvió hasta el domingo 31 de marzo. En vivo Chacho Ramos, la brava Guerrero. Lugar entre otros. En Semana de Turismo volvió la criolla del Parque Roosevelt. En Supermatch también podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa América. ¿Le tenés fe a la Celeste? Confío en tu instinto Supermatch, el juego de apuestas deportivos del Uruguay. 46-48, le queda un suspiro al partido, Faría. Sí, señor, y Danubio no encuentra el camino, defiende muy bien defensor en la lucha, en el duelo, en el mano a mano, en el fondo. Es bueno, hay algunos errores, pero no los supo aprovechar Danubio. Net Hoy, emoción y pasión, como en el fútbol, pero en internet, de hosting y servidores para todos tus proyectos. Net Hoy, crece en internet. Lo escucho, Puma. Gol de Suárez en Estados Unidos para el Inter Miami, minuto 15, Inter Miami 1, New York City 0. Pelota que al fondo viene para que domine Echevarne, Echevarne que rompe línea, saca hombre de arriba y toca largo para Fracchia. Le pegó como venía Fracchia, la mandó en órbita, va bajando ahora Lucas Agassi. Replegado Agassi haciendo el laburo por el costado derecho que tenía el futbolista Soria. Balón que viene al fondo, salió rápido ahora Danubio. En Ruta 5:30, líder de transporte de encomiendas, Tunel Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo recibes mañana. A los gritos pelados, Barini y Faría haciendo volver a los hombres para cuidar la posición. Sí, es una jugada y cada jugada es una vida para Defensor Sporting. Ajustado el marcador 1-0 con gol del capitán Guillermo de los Santos. Está ganando Defensor Sporting. Le queda un suspiro al partido. Ancheta con la pelota. Allá va para Romero. Romero con el centro, viene largo. Cabezazo, quedó bollando. Paró Montaña, engancha Montaña. Montaña tiró, rebotó, quédase con la pelota Fracchia, todo Defensor Sporting en su campo. Y Danubio, metido en campo ajeno, medio pupilo, saca la pelota y saque de meta. Fideos Adria, los 365 días de año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Picó el penal y el golero la paró de pecho. Le salió Caribe con K. Por suerte, puede ir a Macromercado que siempre es negocio. Kevin Dawson con la pelota, minuto 48-30, hasta los 51 vamos. La gente aplaude y alienta, con 9 juega Defensor Sporting por las expulsiones del futbolista Duarte y Soria. Por la expulsión de Ferreira juega con 10 Danubio. El Raciones Balanceadas Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza, a pasitos del pueblo de Maroña, osvaldorosa.com.uy. Hay pelota quieta, tiro libre para Defensor Sporting. A ver cómo les pega el balón. Para pegar mejor, pegar con Fanatite en cualquier superficie. 49 minutos, 2 le quedan al partido para estar finiquitando. Gana Defensor Sporting 1-0. Hay tiro libre que va a ser efectivo Guillermo de los Santos. Acomoda la pelota, no demores, le dice. Allá mete el centro largo por el costado zurdo para el futbolista José Álvarez. Rebota la pelota, se pierde afuera. Saque de meta para Danubio, escucho. Está consiguiendo Defensor la segunda victoria ante Danubio en el mes. Recordemos que en cuartos de final le ganó 1-0 por Copa Uruguay. Con gol de Guerrero en aquel momento, ¿no? Exacto, en el final. Va pelota largo, balón que se pierde afuera. Es lateral para el equipo de Danubio. Crea Chico Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Fotón, Howa, Chaco, Dolphin. Para que tu camión no pare, Crea Chico Uruguay, expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros, ruta 5. Y ahí está el adulto haciendo lo que no hay que hacer, dándole un consejo que no hay que darle a los gurises. Iba a alcanzar la pelota al inocente sin problema ninguno. Y él se le acercó uno y le dijo, no, ojalá ahí que está bien. Faría. Bueno, En la cuna de algún vivo está Gil duerme la siesta. Bueno. Ahí va la pelota. Cada pelota en el área de Defensor es un problema, ¿no? Bueno, es la última del partido.
Es lateral que va a ser Danubio por Ancheta. Engel, la línea de herramientas en América más completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables, responde a gol, Faro. Tirito de Vintén que quedaba muerta en las manos de Kevin Dawson. Sarabia le alcanzaba la pelota y abraza la pelota como la novia. Dawson se queda con el balón. Estamos a segundos de terminar el partido, 50 con 41 por mi cronómetro. Separa la gente de Defensor Sporting, como bien lo decía el Cale, en un tiempo cortito, en un periodo insignificante, ha ganado dos encuentros por el mismo marcador. Defensor frente a Danubio, que no es poco, con 9 Defensor, con 10 Danubio. Pelota que se va afuera, es lateral que va a ser efectivo ahora, cuando el árbitro levanta la mano y finiquitó el partido. Ha terminado el encuentro, señoras y señores. Ha terminado el partido, ha ganado Defensor 1-0 con gol de Guillermo de los Santos a los 19 minutos de juego del segundo tiempo, en jugada sucia, no precisa, deslucida, pero con gol al fin, ganó Defensor, lo escucho, Faría. Ganó bien Defensor, no solamente porque además para ganar hay que hacer un gol que marque la diferencia en el partido. Ganó bien Defensor porque además de hacer el gol lo supo defender y porque usted dijo la palabra Vintén varias veces en el partido, cada vez que Danubio pateaba el arco, tiraba vintenes, y en el fútbol se gana con monedas y no con vintenes. Danubio tuvo 3 o 4 veces para patear al arco, las que fueron fuertes fueron afuera y las que fueron al arco fueron vintenes, y así no encontró el camino para empatar. Defensor Sporting consiguió un gol para mi gusto, tuvo enormes problemas en defenderlo porque tenía errores defensivos que llevaron a ponerle riesgo a la defensa y al arco de Dawson, pero como Danubio no tuvo el peso necesario para concretar, termina ganando bien Defensor Sporting. Señoras y señores, presentamos al Jumbo aquí en Universal. De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido. Bueno, me voy a quedar con el capitán de Defensor Sporting, con Guillermo de los Santos, con un buen partido también del lateral izquierdo, del Pepe Álvarez. Pero creo que Guillermo de los Santos, que no fue responsable de algunos errores defensivos de Defensor, porque es más bien colectivo los errores, fue uno de los que batalló en defensa y además tuvo la virtud de estar en el momento adecuado, en el momento justo para darle el triunfo al equipo violeta. Señoras y señores, ganó Defensor Sporting 1-0. Le queda el partido con Rampla, que lo cerrará en el próximo mes de abril. Le queda mucho por hacer, pero lo que le queda en el tintero, en lo que va del año, se enfrentó 2 veces con su rival de todas las horas, que es Danubio, y él a 2 veces lo ajustició por 1-0. Festeja la gente violeta, se irá entrompado el hincha de Danubio porque corresponde que así sea, pero que se vayan todos en paz. Gano Defensor 1-0. Despido mi trabajo, comenta Ernesto Faría aquí en Universal. Este fue el relato de Daniel Homera. Es así, la 22. Todo el fútbol junto a Kesman. Explota en tu corazón. 970 Universal con Kesman. La indiscutida. Primera en audiencia, primera en fútbol. Es así. Lanchada no abandona, Rexona tampoco. Rexona, 72 horas de máxima protección y sponsor de los hinchas que no abandonan. Señoras y señores, ganó Defensor Sporting. Se retiran los violetas, que ganaron 3 puntos importantes después de haber perdido con Deportivo Maldonado. Segunda derrota consecutiva de Danubio. Perdió contra Wanderers, perdió contra Defensor Sporting. Rompió la racha positiva que tenía Danubio, que venía ganando 6-7 partidos consecutivos. Apareció el capitán del equipo, Guillermo de los Santos, para poner este gol, el que marcó la diferencia en el partido para la Viola. Haciéndole un taquito, se viene la Viola, apronte papelitos, torciendo la historia, haciéndole un taquito. Le pega ahora Arizari, pelota que toma vuelo, vuelve a la cancha, Chinela al segundo palo. Quieren intentar, bajó, engancha a Rivero, allá va a pegar de zurda, viene al arco, pasó de largo, tira ahora Vallilla, rebota, puede estar, tiró, gol. ¡Gol! De Defensor Sporting, Guillermo de los Santos, con la caña al hombro, al minuto 19, el pescado para el gol. Le pegó el cachetazo, fue, intentó, rebotó, salió. La encuentra en el segundo palo Mancilla y la pone en la zona caliente para que venga el capitán a definir y a lograr la apertura en el marcador. Gana Defensor Sporting 1-0, de los Santos al gol. Costó, pero salió. No parecía entrar más la pelota.
apareció de los Santos, el capitán, a falta de goleadores, como los delanteros no convertían, se metió el brazalete al hombro y fue a salvar la patria de Defensor Sporting, que peleaba por el gol, y en un entrevero se encontró con la pelota, abrió la cuenta, ¡gana la Viola! Caliente en las gargantas, se viene la Violeta. La Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta, la Violeta. Mejor, elijo John Duciel, mano ahora uruguaya, lejos, el mejor, elegilo en duciel.com.oy, o locales en Montevideo, Canelones y Maldonado, en casa, mirando el partido, se pone la picada y el mate, y en el mate, se pone yerba Canarias, Canarias, el mate de mi país, goles cerrados o goles en contra, y no hay mejor defensa que buen ataque, más que dichos, en el fútbol, son hechos, como Jumbo, la moto más vendida de Uruguay, y más que un dicho, es un hecho. Informa Herramientas Ángel, una batería, mil posibilidades. Vamos con la tabla, con esta victoria Defensor alcanza la línea de Nacional, 10 puntos, Peñarol líder 16, 13 Progreso, 11 Boston River, 10 para Nacional y Defensor Sporting, 8 para Cerro Largo y River, 7 Danubio, Racing, Maldonado, 5 Wanderers, 4 para Liverpool y Rampla, 3 para Fénix, últimos Cerro y Miramar con 2. En el centro del dial, esta es 970 AM Universal, con Kessman, la indiscutida primera en audiencia, porque en esto del fútbol... Kessman es Kessman, primera, fútbol universal. Y ahora vino el comentario final de Ernesto Faría, y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán, y ese día creció nuestra amistad. El vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. Ingresa a nuestro Instagram y gana. Señores, sí, lo escucho. Vamos a Martín para ver si Martín, más allá del contexto del rival, importantísima victoria para meterse arriba en el lote de los que van a pelear por el campeonato. Sí, sí. Nosotros tenemos un plantel joven, corto, mucha calidad, pero corto y joven, entonces no nos ponemos la mochila, que no nos corresponde. Sí nos corresponde seguir mostrando este equipo de juego, seguir siendo protagonista, seguir intentando ir al frente, que es la identidad del club, sea el rival que sea, ir hacia el frente, porque ese es nuestro objetivo. ¿Tenés un partido pendiente con Rampla todavía? Sí, sí, queda este partido para ponernos al tiro. Lo importante es seguir sumando a tres acá, es un campeonato muy parejo, hay muchos empates, así que cada vez que podamos sumar a tres, ahí me va a... Hoy había Martín un montón de clubes del club, festejando todos juntos acá con la gente. ¿Vos también sos del club? ¿Qué le decís a la gente y a estos clubes que tenés a tu mando y que estaban festejando? Esté tranquilo, que tiene tanto el cuerpo técnico, los jugadores, el grupo de hinchas que los representan como lo mejor que puede, que siente que... Creo que esta final ya se está notando, hay mucho apoyo acá en el distinta, con toda la gente que está trabajando alrededor nuestro. Creo que es una de las cosas que este año nos propusimos, por las cuales yo vine también, de estar dando identidad al club y bueno, gracias Martín. Martín Marín, a ver, Martín, sí, te escucho, Rafa. Parando la vuelta un poquito que le coloco auriculares, bueno, porque quiero que comparte con esta victoria con el entrador de derecha. Perfecto. Escucha. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, ¿todo bien? Bueno, un gusto. Bueno, quiero que me haga un pantallazo rápido del partido, porque quisiera hacerle algunas preguntas, pero primero quiero saber su opinión. Lo que hizo el partido fue similar al de Copa Uruguay, donde tuvimos el protagonismo de la pelota y el terreno. Creo que tuvimos varias chances para poder abrir el marcador antes. Luego, ellos siempre con transiciones son muy fuertes, tienen extremos muy buenos en 1-1. La experiencia de Caterina también arriba, que es un tipo de cuidado. Pero no nos habían llegado demasiado, después con la función, siento que el partido se entregó un poco, nos costó leer ahí de dónde estaban las ventajas, que cambiaban obviamente. En el segundo tiempo, después del otro tiempo, lo cambiamos, también vamos, pudimos ser más, a entender, aunque ellos también se vieron crecidos. Y bueno, de tanto insistir, volvió a llegar un gol
un poco de carambola, pero bueno, es el que el equipo ahí. Después, obviamente, que la gestión de Tabú no se sumó mucho, pero bueno, el equipo sacó el equipo que tiene, y por suerte nos llevamos los 70. Claro. Martín, ¿está de acuerdo si yo digo que el problema que tenían ustedes es que ustedes iniciaban la jugada, preparaban la jugada, la elaboraban? Cuando había una pérdida de balón, Danubio estaba bien preparado para sorprenderlos con velocidad porque picaban como flechas. Ese era un problema bastante complicado, ¿no? Sí, sabíamos que era así. Poco igual por igual. Por eso decía el extremo de ellos. Tienen jugadores que son súper desesperantes. Entonces, una pérdida boluda, como le llamo yo, simplemente estar preparado para el contraataque. Siento que en el segundo tiempo sí un momento donde perdimos varias seguidas, ahí en la elección de Pacu, con la entrada de Alfonso, ganamos un poquito más de solidez y ellos dejaron de transicionarnos, y creo que a partir de ahí quedó controlado el partido. Sí, con la expulsión de Duarte perdió mucho más defensor, porque usted tiene un jugador ahí por derecha que conduce con izquierda, de repente conduce con derecha, patea con izquierda, patea con derecha. Es un futbolista que está para volar alto, es imparable. Creo que no debió haber reaccionado frente a esa situación, ¿no? La verdad que no la vi la jugada, la voy a mirar ahora, pero sí, lo que me queda claro es que el equipo era porque estaba dominando, era porque estaba participando. Entonces, más allá del nivel individual de Ander, el partido cambia y ahí se benefician ellos. Pero bueno, estuvo la virtud nuestra de poder ponernos, de poder encontrar ventajas dentro del partido, y creo que en el tiempo pudimos ver eso más atento. Bueno, vamos a hablar de fútbol más adelante, en otro momento, más tranquilos, porque da gusto conversar sobre lo que es el juego, ¿no? Le mando un abrazo grande, buen triunfo y a seguir en carrera. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, señores. Gracias a Rafael Velasco por su trabajo, ¿eh? Muy amable. La palabra de Barini. Queríamos charlar algunos puntos importantes del partido y coincidimos en que las pérdidas, como él mismo lo dijo, ¿no? Las pérdidas boludas, que es cuando haces un pase al medio entre líneas y perdés la pelota ante un anticipo del adversario, le generaban un problema bárbaro a Defensor Sporting por los contraataques que tenía Danubio. Y también, claramente, perdió mucho más Defensor con la expulsión de Duarte que Danubio con la expulsión de Lucas Ferreira. Pero claro, Defensor consigue el gol. Curiosamente, yo le decía a mi compadre en el relato que lo buscó sutilmente todo el partido y lo encontró revolviendo. Defensor fabricaba el gol perfecto de tantas combinaciones y lo termina perdiendo revolviendo. Lo termina perdiendo en una jugada entreverada en el área, que también es válida, por supuesto, y que también termina dándole 3 puntos a Defensor Sporting. Fue un triunfo fundamental, clave, decisivo del equipo violeta, porque suma 3 puntos, le queda un partido con Rampla Juniors, puede quedar con 13 en la tabla de la torneo apertura. Defensor, si recupera el partido con Rampla y lo gana, pasa a ser un candidato a prenderse en la lucha arriba del campeonato, porque recuerden ustedes que ahora vendrá la doble competencia donde van a salir todos. Donde va a viajar Danubio, donde va a viajar Liverpool, donde va a viajar Nacional, donde va a viajar Peñarol, donde va a viajar Racing. Entonces, todos esos equipos que juegan Sudamericana, que hay 5 equipos en carrera, esos equipos van a tener rotaciones, van a bajar de los aviones, van a venir cansados, los futbolistas no van a poder entrenar, porque si decimos que para los grandes es un problema bárbaro, cuando van a viajar a jugar a la altura de la Bolivia, o van a jugar a Venezuela, y los viajes, y tienen que bajarse del ómnibus, y después tienen que ir acá, y después tienen que ir allá. Para los cuadros chicos es mucho peor, porque tienen mucho menos plantel. Entonces Racing lo va a sentir, Liverpool lo va a sentir, Danubio lo va a sentir. Y entonces Defensor Sporting va a tener semanas largas, de 7 días, y va a poder prepararse de la mejor manera para cada uno de los partidos. Y eso es, en el apertura, una ventaja. Así que, de la manera en la que propone Defensor Sporting los partidos, de la manera en la que el equipo violeta va en busca de los resultados, podemos decir claramente que tiene herramientas para estar arriba en el campeonato cuando los equipos grandes estén corriendo el riesgo de perder puntos. Anótelo a Defensor Sporting, va y va. Una vez le pregunté a Marcelo Méndez, un entrenador que en aquel momento estaba en Liverpool, si el riesgo que asumía de atacar y proponer un juego ofensivo de esa manera, después lo hablamos también cuando estaba el técnico de Defensor Sporting, no le daba riesgos en defensa, y él me decía: los técnicos que proponen el juego de esa manera y similares al de Barini dicen, tengo mucho más para ganar que para perder, porque empatar en el fútbol es perder 2 puntos. Y si vos jugás de esta manera, o ganás o perdés, y tenés más posibilidad, es más importante ganar 3 partidos y perder 1 que empatar 4 partidos. Entonces, ganás 3 partidos y sumás 9 puntos. Y atacando y buscando y proponiendo, tenés mucho más posibilidades de ganar. Es cierto, asumís riesgos y podés perder. Pero estos equipos suman
victorias consecutivas. Ahora venía de perder con Deportivo Maldonado, que tiene un estilo similar de propuesta, y ahora le ganó a Danubio aquí en el Fercini. Entonces, es un triunfo importantísimo para Defensor Sporting. Cosecha la segunda derrota de Danubio tras haber perdido frente a Wanderers, en ese partido donde debutó el Tony Pacheco y donde en el propio Jardines del Hipódromo le ganó Wanderers a Danubio, para mí en un partido que fue un mojón importantísimo para el equipo de Saralegui, que entra en una racha negativa de resultados y también de rendimientos, porque hoy no tuvo peso ofensivo para hacerle un gol al equipo de Defensor Sporting. ¿Cuándo le quedó la pelota a algún futbolista de Danubio? Dos veces a Monseglio, alguna fraquia que la tiró arriba, no tuvo la cualidad para hacer el gol. Los que le pegaron fuerte a la pelota le erraron al arco, y los que le embocaron al arco le tiraron vintenes, como decía mi compadre en el relato. Para ganar se gana con plata, y con plata es moneda, no con vintenes. Con vintenes no se ganan los partidos. Y Danubio tiró vintenes al arco del equipo de Defensor, y Dawson con vintenes se revuelve. Cuando le tiran monedas contra los palos tiene más problemas, pero con vintenes se revuelve. Y fue una figura que respondió muy bien en el partido. Lo ganó Defensor porque lo propuso, lo quiso e hizo el gol. Danubio tuvo sus momentos en esas pérdidas boludas. Palabras textuales del entrenador de Defensor Sporting. La pérdida boluda genera un ataque rápido del rival y pone en riesgo el arco del equipo por el cual defendés. Y ahí es donde estuvo las oportunidades de Danubio, en la velocidad por banda, tanto de Rossi, a veces también de este chico Sanseviero, que es habilidoso y que provocó varios duelos. No le llegó una a Sebastián Fernández clara para definir, solamente en el primer tiempo, cuando le tiraron un pase sesgado y atacó el vacío, se anticipó Dawson a la jugada y reaccionó muy bien. ¿Claves del partido? Bueno, las claves del partido es el gol. Como todo en los partidos, Guillermo de los Santos se encontró revolviendo una jugada sucia que limpia para definir cuando Defensor había generado muchas jugadas claras. La clave del partido fueron las expulsiones. La expulsión de Anderson Duarte es mucho más una pérdida para Defensor que la expulsión de Ferreira para Danubio. Bastó que Saralegui sustituyera un defensa por otro y sacara al chico número 7, Pintos, que no estaba jugando un buen partido, mientras que Defensor pierde un futbolista como Anderson Duarte, que era el jugador más importante del partido en el primer tiempo. Esa pérdida por una reacción innecesaria de Duarte cuando le pegan un codazo, algo no para los que se dejan llevar por el temperamento. Pero Duarte tiene 20 años, cuando lo va a entender tal vez cuando tenga 28, 27, 30. Si no lo entiende antes, y si lo entiende antes, es algo muy inteligente. Debe sacar ventaja de lo que sucede en un partido y no reaccionar intempestivamente sin pensar. Puso en riesgo el resultado porque con Duarte en la cancha, Defensor Sporting era mucho más que Danubio. Ahí cambió literalmente el partido. No obstante, el equipo desde Defensor Sporting logra una importantísima victoria aquí en el Parque Francini. Un triunfo que lo deja con 10 puntos, señores. La Viola, la Viola. Se va del Francini victorioso y nosotros cerramos nuestro trabajo desde aquí, desde el Parque Francini, con este triunfo ya del equipo violeta. Me doy una vueltita en el camarín para cerrar, por si está el Cale, por si está Velasco, con algún detalle más para irnos. Y después, bueno, me dicen que ya está pronto, cerramos en camarines. Señores, Juan Cerveto va a arrancar el cierre de la síntesis final de la jornada diciéndoles que Tacuarembó es líder con 9 puntos en la tabla de la segunda división profesional. El resto es cuento. El gol de Suárez, todo lo demás es información secundaria. Puma, queda usted en la conducción. Se viene el cachorrón después de la transmisión con Aguantando el Mostrador. Se habrá aguantado mostradores el cachorrón y va a quedar ya con todo un programa preparado para que ustedes sigan teniendo fútbol, fútbol y más fútbol en Universal. Fútbol, fútbol, fútbol. Universal es fútbol. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Y así pasó el comentario final de Ernesto Faría. En este nuevo año mereces un nuevo plan. ¿Y qué mejor plan que el de 70 gigas por 840 pesos por mes? Con llamadas ilimitadas a destinos Antel. Un giga de roaming en todo el mundo. WhatsApp y Antel TV gratis. Además, llévalo con tremendo equipo financiado hasta en 24 cuotas. Disfruta este 2024 conectado con la comunidad más grande. Antel, estamos para conectarte. Condiciones en antel.com.uy. Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy. Para ti, lo que quieras pegar. La herramienta química que pega, sella y rellena. Para ti, pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados. Para ti, lo que quieras pegar.
Encuéntrelo en las mejores ferreterías y barracas del país. Importa y distribuye La Casa de la Engrampadora. Aquí comienza Síntesis al final de la jornada. Por 970 Universal. Primera en audiencia, primera en fútbol. Con la conducción de Juan el Puma Cerveto. Exactamente, 21:20 minutos, junto a Martín Ter, 0-0 en el Francini, arbitraje de Santiago Mota, Agustín Berizzo, Alberto Piris, Diego Ribeiro, cuarto árbitro, Cristian Ferreira, Richard Trinidad en el sistema VAR, Guillermo de los Santos, el gol para Defensor Sporting, minuto 19 del segundo tiempo, 19 de la complementaria, apareció el gol, le costó a la Viola, le costó a Defensor Sporting, pero llegó el gol para ganar el partido. Aquí está el relato de Daniel Homera, el comentario de Ernesto Faría, Defensor Sporting 1, Danubio 0. Presenta el siguiente espacio, Cash, líder en confianza. Le pega ahora Arizarri, pelota que toma vuelo, vuelve a la cancha chilena, al segundo palo. Quieren intentar, bajó, engancha a Rivero, allá va a pegar de zurda, viene al arco, pasó de largo, tira ahora Vallilla, rebota, puede estar, tiró, gol. ¡Gol! De Defensor Sporting, Guillermo de los Santos, con la caña al hombro, al minuto 19, el pescado para el gol. Le pegó el cachetazo, fue, intentó, rebotó, salió. La encuentra en el segundo palo Mancilla y la pone en la zona caliente para que venga el capitán a definir y a lograr la apertura en el marcador. Gana Defensor Sporting 1-0, de los Santos el gol. Costó, pero salió. No parecía entrar más la pelota. Apareció de los Santos el capitán. A falta de goleadores, como los delanteros no convertían, se metió el brazalete al hombro y fue a salvar la patria de Defensor Sporting, que peleaba por el gol y en un entrevero se encontró con la pelota. Abrió la cuenta. ¡Gana la Viola! Presentó este espacio Cash, líder en confianza. Ahí el gol de Guillermo de los Santos, relatado por Mera, comentado por Faría. En la tarde de Belvedere, Liverpool, River 1-1. Joaquín La Vega para River, Kevin Amaro para Liverpool. Arbitraje de Leodán González. Y en el Olímpico, Rampla 1, Fénix 0. Gol de Nicolás Dible para Rampla Juniors, arbitraje de Andrés Martínez. Ayer el clásico fue 0-0, arbitraje de Matías de Armas, con esa perlita de ese penal que para unos fue, para otros no, para en favor de Nacional, pero no lo pitó en definitiva Matías de Armas, con la presencia del VAR por parte de Fuentes, Antonio García, Carlos Barreiro, en definitiva no lo pitó, no lo vio tampoco. Primera bandera Nicolás Tarán, segunda Matías Muniz, Peñarol Nacional 0-0. Más temprano, en horas del mediodía, Racing le ganó a Cerro Largo, 2-0 con goles de Martín Ferreira y Nicolás Sosa, arbitraje de Esteban Ostojich para la victoria de la escuelita de Sayago, 2-0 ante Cerro Largo. Nos llama el Cale en vestuarios, Cale Notas, ahí está Arturo del Campo con el Cale, adelante Cale. Gracias, compañeros. Escuchamos a Arturo del Campo, que se están retirando del Francini. Lo que ha sido este arranque de año, quizás un poco irregular. Bueno, difícil en algunas cosas, ¿no? Nos tocó al principio una cantidad de partidos de visitante. Tuvimos algunos partidos, por ejemplo, por Copa Uruguay, por Copa Sudamericana. Después tuvimos la enfermedad de los jugadores, ¿no? De 10 jugadores, pero digo, no quiero que sean excusas, ¿no? Hoy creo que el partido estaba para cualquiera. No me gustó el arbitraje, sinceramente lo vi. ¿En qué puntualmente? Yo creo que no había que haber expulsado a Ferreira, lo quiero ver después, creo que era para una amarilla, eso condicionó todo el partido. Y en general, en varias jugadas, pero no importa, no importan las excusas, se gana, se pierde, hoy perdimos. El tema es que en 3 días, en 4 días, tenemos un partido por Copa, que tenemos que ya
el lunes sale el plantel, y es un viaje a Venezuela complicado. O sea, de alguna manera el estar jugando las tres copas no nos hizo mucho bien, pero hoy faltó meterla adentro, ¿no? Nos faltó claridad adelante, llegamos y llegó, y bueno, perdimos. Simplemente es eso, la calentura normal de cuando se pierde un partido. Al equipo lo vi bastante firme en casi todas las líneas. Faltó adelante, ¿no? Claridad adelante para meterla. Arturo, lo dijiste recién, es un golpe difícil. ¿Cómo se cambia el chip teniendo en cuenta que se viene una Copa Internacional, que es lo más importante, o un objetivo de lo más importante de Danubio? Y bueno, y ahí está Saralegui, ¿no? Su experiencia, en hacerle ver a los jugadores que son partidos en un campeonato que es muy parejo, donde hay muchos equipos parejos. Jugar en la cancha de nuestro rival y perder 1-0 apenas no es un resultado para alarmarse, ¿no? Digo, una cosa es si uno pierde 3-0, 4-0, jugando muy mal. No, es un partido que Danubio perfectamente pudo haber empatado o hasta ganado. Son partidos que se dan de determinada manera. Defensor lo ganó bien, en el sentido de que hizo el gol. Nosotros lo buscamos. Repito lo del principio, ¿no? Nos faltó claridad adelante. Pero bueno, hay muy poco tiempo para lamentarse. Tenemos simplemente horas para jugar un partido en Venezuela, después tenemos otro partido a las pocas horas contra Progreso acá, después tenemos otro partido por la Copa Sudamericana, después contra Peñarol. Venimos muy exigidos, físicamente, incluso la enfermedad que tuvo el plantel tampoco ayudó a jugar la Copa AUF, la Copa Sudamericana y el Campeonato Uruguayo. No nos favoreció, pero hay que seguir para adelante y hay que tener fe. La última, sí. ¿La continuidad de Saralegui está en duda? No, en absoluto. Estamos empezando un proceso de Copa Internacional, y tenemos mucha fe. Nosotros no somos proclives al cambio técnico como primera. Simplemente ahora al revés, apuntamos a empezar un proceso en la Copa que esperamos que sea bueno. Hay unos equipos que son, yo no diría accesibles, porque para nuestro fútbol no hay nada fácil, pero son equipos que se puede competir, y Danubio tiene posibilidades ciertas de poder lograr un segundo puesto, que sería histórico. Y bueno, y a la par habrá que ir jugando con lo que se pueda, el campeonato, los jugadores que ya están cansados, y bueno, pero es lo que hay, no hay que quejarse, hay que seguir adelante. Arturo, hasta ahí la palabra de Arturo del Campo. Palabra de Arturo del Campo en el vestuario de Danubio. Aguardamos por más notas del Cale Sánchez, del Rafa Velasco. Mañana Progreso con Maldonado. A las 3 de la tarde estaremos desde las 2 con la previa. Lindo partido en el Paladino, Progreso Maldonado. Arbitraje de Javier Férez. En el Francini va Miramar con Cerro. 17:30 con Bruno Zaccarello. Y en el Viera Wanderers Boston River a las 20 con arbitraje de Hernán Heras. Con estos marcadores, Peñarol 16, 13 para Progreso, 11 unidades para Boston River, 10 para Nacional y Defensor Sporting, 8 para Cerro Largo y River, 7 para Danubio, Racing, Maldonado, 5 Wanderers, 4 Liverpool, 3 para Fénix, 2 para Cerro y Miramar Misiones. Rampla salió de la última ubicación con la victoria de la jornada de hoy. Llegó a 4 puntos el Pica Piedra, Wander 5, Rampla 4, últimos Cerro y Miramar con 2 puntos. En la B se viene la luz con Albion, 21:30 en el Palermo, fuerte el riego, ¿cómo? Siguen regando todavía, es impresionante, estoy viendo acá la pantalla de BTV, sigue el agua pegando, el chorro está fuerte en el Palermo, eso es por el sintético, seguramente necesita cierto volumen de agua para lo que es el ser... Me habla cachorrona acá, se ríe el cachorro. Vio que lo que es el chorro de fuerte de agua, ¿no? ¿Qué dice cachorrón? A ver, Patito, si le abrimos el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo anda, cachorrón? No, lo que le decía, que como
al ser sintético no tiene regador de esa cancha. Claro, entonces precisa un chorro fuerte que llegue a todas las partes de la cancha. Fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Estaba observando recién. Bueno, ¿qué tiene para, ya que está acá, qué tiene para aguantando el mostrador? Estamos pronto, Pumita. Pronto. Tenemos una nota. Tiene una camiseta arriba de la mesa. Sí, tenemos una remera para agradecer, pero lo vamos a hacer en aguantando el mostrador. Sí, sí, sí. Con el logo del programa. Está bueno. Estoy esperando que usted cierre. Ya tengo 5 minutitos, tengo unas cositas más bueno, para bueno, decir. Usted tranquilo. Tengo la B, tengo todo el fútbol internacional. Lo importante es informar a la gente, Pumita. Claro, usted que dele, sí. Tranquilo. Yo le quería contar eso nomás. Muy bien, muy bueno, Cachorrón. Nos vamos a quedar un ratito con aguantando el mostrador. Y ya se viene usted con su programa. Pero antes vamos con los marcadores de la B. Tercera fecha, Juventud hoy le ganó a Oriental de La Paz 4-2 en el Capurro. Cooper con gol de Bruno Foliados. A la Atenas de San Carlos 1-0 en el Palermo. Tacuarembó 2, Sudamérica 0. Faría un poquito en broma, un poquito en serio. Está contento Faría porque Tacuarembó hacía tiempo que no estaba en buen nivel. Líder de la Serie A de la B con 9 puntos. 3 jugados, 3 ganados. Tacuarembó 2-0 a Sudamérica. Cerrito 2, Plaza Colonia 1. Se viene La Luz con el Albion 21:30 en el Palermo. Mañana va en el Complejo Rentistas. Rentistas con el Torque a las 10 de la mañana. Tacuarembó líder de la Serie A con 9 unidades. En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, La Luz Uruguay-Montevideo. Juventud llegó a 4. La Luz Uruguay-Montevideo 3. La Luz 4, como Juventud 4, como les decía, Albion, Sudamérica y Oriental, cerrando lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. En la Serie B, el Torque es el puntero con 6 unidades que juega en la jornada de mañana. Cooper llegó con la victoria de hoy ante el Atenas 1-0, llegó a 3 unidades. Atenas justamente 2 puntos. Cerrito, Colón, Rentistas, Plaza Colonia 1 punto. Así está la Serie B. Justamente de la segunda profesional. Por ahí lo más destacado, reiteramos, se viene La Luz con el Albion ahora 21:30 en el Palermo. Está a punto de arrancar este partido. En el ámbito internacional, lo más destacado, gol de Suárez para el Inter Miami, que está empatando con New York City 1-1. Suárez en el Inter Miami, Santiago Rodríguez en New York. En la Major League Soccer, además, juega Toronto con Kansas, Orlando City, New York, Red Bulls y el Austin con Dallas, equipos que tienen jugadores uruguayos. Veremos si en el correr de la noche de hoy sábado caen los goles uruguayos por Estados Unidos y por otras partes del mundo. En la Bundesliga, Borussia Dortmund le ganó al Bayern Múnich en un gran partido, uno de los clásicos de Alemania, 2-0, victoria para el Dortmund. En España, Sevilla 1, Getafe 0, Osasuna le ganó al Almería 3-0, Valencia Mallorca 0-0, Barcelona con gol de Rafinha, el brasileño le ganó a Las Palmas 1-0, Araujo en el banco. En Inglaterra, Newcastle 4, West Ham United 3, fecha 29 de la Premier. Bournemouth le ganó al Everton 2-1, Chelsea, Burnley fue empate 2-2, Nottingham Forest, Crystal Palace 1-1, Sheffield, Fulham 3-3, Tottenham le ganó al Luton 2-1, Bentancur, Rodrigo, el uruguayo entró en el segundo tiempo, Aston Villa 2, Wolves 0 y Brentford con United terminó 1-1. Vos sabés que cuando necesitas efectivo, contás con Cash. Pero ahora y solo por este mes, con tu préstamo, contás con una cuota gratis. Porque tenés una cuota comodín. Sí, gratis. No pagás una de las cuotas y vos elegís cuándo usarla. Vos sabés que en Cash siempre te damos una mano. Cash, líder en confianza. Informate más en cash.com.uy o a través del 2-507-7777 o por WhatsApp al 098-507-777. Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Si ya era bueno, ahora viajar por Turil es mucho mejor. Para ofrecerte más calidad, comodidad y eficiencia, hemos incorporado 3 nuevas unidades de última generación. Marco Polo G8, la más alta tecnología al servicio de nuestros pasajeros. Modelo Paradiso 1800DD, doble piso, 15 metros de longitud, capacidad para 62 pasajeros, butacas con puerto USB y soporte para celulares, 2 de ellas con dispositivo de inclusión para discapacitados. Turil, 45 años, lo mejor para vos. Nos va quedando para destacar el gol de Cavani, el gol de Merentiel. En Argentina, Boca le ganó a San Lorenzo 2-1. En la noche de hoy con goles uruguayos en la República Argentina. Aquí en nuestro país, además de fútbol de primera y segunda, tuvimos la semifinal de vuelta de OFI, Copa Nacional de Selecciones. La Valleja le ganó a Paysandú 1-0, pero no alcanzó, porque en la ida Paysandú le ganó a La Valleja 3-1. Paysandú finalista de la Copa de OFI. Mañana va Soriano Río Negro en Dolores. Vamos a ver qué ocurre. En la ida fue 1-1. Semifinal abierta entonces para ver quién se mete en la final junto a los sanduceros, a Paysandú, en una nueva edición de la Copa Nacional de Selecciones del Fútbol del Interior. Mañana llegará la Vuelta Ciclística al Uruguay. Estarán arribando desde Florida a Montevideo, más precisamente a Quibón. Ahí será la llegada cerca de las 13 horas en la tarde, en la transmisión que tenemos pactada para la jornada de mañana, Progreso Maldonado. Estaremos informando de quién es el ganador de la etapa y de la Vuelta edición 2024. Amigas y amigos, estamos en el cierre. Mañana Progreso Maldonado desde las 2 de la tarde en el Paladino. Relatos de Gonzalo Gabriel, comentarios de Richard Arce. A las 3 de la tarde es el partido. Ya se viene aguantando el mostrador con el cachorrón Mauro Imbriaco. Gracias por la sintonía. Buen descanso. Hasta mañana. Chau, chau. Aquí finaliza la transmisión de fútbol por 970 AM con Kessman.